Buen día, bienvenido. Bienvenidos a este segundo día de capacitación. Esta segunda sesión, esta segunda sesión acerca de el Boyum Pack, del CRM para Outlook y del iPayment. El día de ayer fue nuestro primer día de sesión, nuestro primer día de capacitación. Comencemos con una breve introducción de, de Volume IT, de su origen, eh, de que es un producto o una empresa danesa que nos dedicamos a, a la creación de add-ons, de, de soluciones de productos para SAP Business One. Hablamos de, de los diferentes productos que nosotros tenemos, de los diferentes módulos que forman parte del Boyon Pack. Y hablamos también de la instalación y de los módulos que consideramos que son fáciles y sencillos, que como vimos ayer, por ejemplo, un módulo de valores por defecto, un módulo de templates, un módulo de campos obligatorios, son cosas que realmente no se necesita tener un conocimiento avanzado de SAP o avanzado en programación o queries, sino la mayoría de los módulos son con clic derecho o con un acceso sencillo desde nuestro módulo de configuración y los cuales en un par de minutos pues ya, ya tienen ustedes configuraciones que mejoran la implementación o mejoran eh, la usabilidad de SAP Business One. Afortunadamente el día de ayer tuvimos muy buena, muy buena sesión, muy buena participación eh, por parte de los invitados. Afortunadamente nos acompañaron cerca de 60 personas. Como hubo mucha respuesta, muchas preguntas, mucha interacción, pues ahora sí que no terminamos de ver todo lo que teníamos en la agenda del día uno. De cualquier manera, esta información no se pierde, la continuaremos el día de hoy. Simplemente se irán recorriendo un poquito los temas. A final de cuentas, eh, estas, estas sesiones son planificadas para cuatro días. Y el último día, realmente los últimos dos módulos. No van a utilizar las cuatro horas, entonces no se preocupen, vamos a tratar de que todos los temas se vean y que sigamos aclarando todas las dudas que se van presentando. Pues muchas gracias por acompañarnos, yo sé que es bastante temprano para algunas personas, bienvenidas a aquellas que nos acompañan desde Europa y bueno, vamos a dar inicio. Terminamos de ver lo que son los módulos fáciles y rápidos, salvo... Por un nuevo módulo que se incorporó a Big One Up en el pasado mes de agosto, en el release de 2016-08. Ya ven que la nomenclatura va desde hace dos años, <coughs> perdón, la nueva nomenclatura va de acuerdo al año y al mes del release, y salvo que haya alguno que otro hotfix por, por algún tema que encontremos en el producto con SAP. Eh, sin embargo, bueno. Eh, ya en estas últimas dos versiones yo tengo instalado la 9.2 parche 3, PL03. Eh, en esta última versión de V1UP 2016.09, la versión de septiembre, también tengo instalado el nuevo módulo que les voy a presentar. Este módulo es la edición del clic derecho. Voy a entrar a mi módulo de configuración, Addons V1Usability Package, configuración V1Usability. Eh, por favor, aquellos que tienen la oportunidad de tener una base de datos, de pruebas, y que están trabajando y están haciendo los ejercicios a la par de lo que se va presentando aquí, eh, por favor, vayan haciéndolo conmigo. Bueno, entramos a la configuración de VIVO on Usability, que es donde definimos ahora sí que si no usamos el asistente al inicio de la instalación, entonces venimos a este módulo y activamos o desactivamos aquellos módulos que están integrados dentro de Vivo invisibility package y que vamos a utilizar. En este caso se agregó eh, una, una nueva opción aquí a ajuste fácil y rápido, precisamente, que se llama Use Right Click Menu Creator. En sí, es tan nuevo que como pueden ver, todavía estamos trabajando en la traducción de algunas cosas. Y bueno, ya para las próximas versiones, en los módulos de ampliación, tal como presentamos el día de ayer en ASOC en America's App Users Group, en el evento. Este, ya aquí, en las próximas versiones, estará otra casillita para hacer el uso de los dashboards. Pero bueno, por favor, activen el, el menú, el creador del menú de clic derecho. Y ya una vez habilitado, les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Les voy a dar además unos minutitos para aquellos que apenas lo están activando, para que también puedan hacer un, un pequeño ejercicio y puedan, puedan practicar. Voy a abrir un socio de negocios. Y bueno, normalmente cuando estamos trabajando con Business One, somos eh, o tratamos de implementar accesos directos. Ya ven que era una de las funcionales de, funcionalidades base de las que hablábamos ayer. Los accesos directos pueden ser botones, que es el tema que sigue. Este pueden ser flechas de enlace, que como preguntaban ayer si ¿sí se podían agregar, sí, sí se pueden agregar. También vamos a ver un ejemplo el, el día de hoy. Pero bueno, además de estos accesos, además de eso, podemos ahora que cuando demos el clic derecho, que obtengamos este menú, editarlo, agregar cosas. Bueno, en mi caso yo soy super, super usuario, pues tengo el, el menú de View and Usability Package, el cual, bueno, lo puedo, lo puedo pasar un poquito más a la derecha para que no se vea tan grande. Pero si ustedes tienen, o bueno, los usuarios tienen su, su menú de clic derecho normal, pues va a salir la opción de, de aquí de eliminar, de duplicar no van a salir tantas opciones como las de Print and Delivery o Document Manager como tengo aquí. Pero bueno, como pueden ver aquí yo tengo otras dos opciones nuevas que no tienen nada que ver con, con View en Usability Package o bueno con el menú de View en Usability Package, sino que tengo aquí un menú un menú que creé que se llama Go to. Aquí viene Orden, viene Cotización y aparte tiene Reportes y tengo el Sales Report y el Purchase Report. Bueno, finalmente ahorita, creo que no le tengo configurado nada, nada más un mensajito, nada más es para que ahora sí que se vea que podemos agregar o crear cosas eh, en el menú de clic derecho. Y bueno, como cómo lo hice, me voy a la opción de View and Usability Package, o bueno, si lo tengo en el menú principal, y voy a seleccionar esta nueva opción, que de hecho el iconito este. Aunque parece un Pokémon en otro color, eh, realmente tratamos de hacer un iconito que parezca un mouse y tiene un colorcito azul en, en la esquina superior derecha, que es el clic derecho. Entonces, eh, eh, se llama Edit Right Click Menus on this window. Le voy a dar un clic, lo voy a seleccionar y me sale esta ventanita, que como les decía, algunas cosas todavía están en inglés, algunas se utilizan del, del catálogo de traducción normal pero bueno, ya dentro de pronto, dentro de poco, ya va a estar actualizado. Entonces, bueno, aquí en este cuadro, a ustedes les debe de, de aparecer vacío, es donde definimos la estructura de nuestro menú de clic derecho. Finalmente, el menú de clic derecho también puede ser o puede llegar a ser un arbolito. Ya ven que les decía, bueno, cuando nosotros extendemos el, el menú de módulos, es un arbolito porque se van abriendo ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones y, y todavía... Puedo ir expandiendo y expandiendo y expandiendo. Bueno, de la misma, usando la misma lógica, es como yo también puedo definir estru esta estructura. ¿Cómo lo hago? Ustedes lo tienen vacíos. Pues aquí tenemos unas flechitas bastante intuitivas. Digo, ahí sí. No, no hay idioma inglés, entonces no, no debiera ser una complicación más o menos entenderlas. Supongamos que yo quiero añadir un nuevo menú. Simplemente le doy clic en el icono de más. Del lado derecho, en la casilla que dice caption, es ahora sí que lo que queremos que, que salga. Vamos a ponerle el nombre test. Todavía, si fuera de primer nivel, puedo definir un icono para ponerle. Ya, si, si quieren ahora sí poner el icono del Pokémon, bueno, pues ahora sí, este, no, no tienen que poner el de nuestro mouse, pueden buscar en internet y, y ponerlo aquí. Es una imagen que también debe ser pequeñita, también debe ser de 16 por 16 píxeles. Eh, también podemos definir entre las opciones básicas que salga en este menú o esta opción esté disponible. ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos de, de los campos solo lectura? Que había tres modos de ventana. Cuando consultamos, el modo de ventana está en OK. Cuando le damos Crear, que se cambia aquí a Crear, el, el botón está en modo Add o Agregar. Y cuando apretamos el icono de buscar los binoculares, se cambia a modo buscar. Entonces, ¿cuándo queremos que esté disponible este menú? A lo mejor si este menú va a ser utilizado para agregar reportes y los reportes toman información de pantalla de un socio de negocios. Entonces, pues no tiene caso que yo le ponga en modo agregar, porque pues este socio de negocios ni existe. Pues ahora sí que no va a tener ningún tipo de historial en mi base de datos. De Business One, o si le pongo buscar, pues no voy a tener ningún socio de negocios en pantalla, o a lo mejor todavía estoy buscando y, 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 e integro el parte del nombre, y pues obviamente no me voy a encontrar ninguna coincidencia al reporte, entonces, pues nada más lo dejaría con modo OK. Entonces, depende de. Ahora sí que, <coughs> perdón, eh, el tipo de, de menú, el tipo de opción es por cada nivel, entonces. Puede, puede ser versátil de que el go to sí se ve en todos, pero los reportes no, o sea, tiene ahí el cambio, es por, por línea. Esta este es de las opciones básicas y además de que también podemos definir qué usuarios lo pueden ver. Si lo dejamos vacío es para todos y como saben, pues también podemos seleccionar nuestros usuarios o grupos de usuarios definidos en, en Business One. Si tenemos aquí un tipo de función, es simple... Quiere decir que entonces aquí en la función a ejecutar, pues ya directamente le voy a poner qué es lo que quiero que me abra. Ya tenemos algunas funciones predefinidas y como pueden ver ahí ya tenemos oportunidad, el acuerdo de de de, blank, de los acuerdos de ventas o de compras, las ofertas, los pedidos, entregas o recepción. Ya ven que, que por ahí eh, b 1 up al momento de crear un... Un, un documento, dependiendo si es un cliente o es un proveedor, es el módulo que va a abrir. Por eso dice pedido, no dice orden de compra o orden de venta. este Es pedido en general. Entonces yo les invito a aquellos que están haciendo el ejercicio que, a, que agreguen un, un, un menú. Este, de hecho, este menú todavía pueden agregarle. Supongamos que este en lugar de hacer algo va a hacer nada, pero si yo lo hago a la derecha, quiere decir que lo estoy poniendo... Como, como un hijito, o si lo regreso se va a ver en el menú principal. Si lo quiero borrar, lo selecciono y le pongo menos. O suponiendo que este test, como también me va a abrir el pedido y como pueden ver aquí en go to me está abriendo documentos, puedo usar estas fechas de arriba y abajo. Ya me emocioné. Ahí está. Entonces en go to ahora se debe de ver Order, Quotation y Test. Entonces está activo, sí. O se puede activar el menú de clic derecho a nivel global o a nivel cada una de las partidas. Le voy a dar a actualizar y ahora cuando doy clic derecho está go to y aquí está order, quotation y test. Entonces yo le doy un clic. Como tengo un cliente, lo que va a hacer es que me va a abrir una orden de venta. La idea de este menú, ustedes dicen, bueno, pero pues ya tienes acá los botones que vamos a ver en unos momentos más. Y también tienen aquí sus opciones para abrir varias cosas. Y yo les podría decir, sí, sí, está muy bien. Pero muchas veces no queremos como que desaturar de botones la, la pantalla. Hay veces que el espacio es muy importante. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ¿sabes qué mejor? Eh, no sé, los reportes, en lugar de andar creando un botón para cada reporte, un multibotón que tenga cada uno. Pues nada más lo, lo hago en el menú del clic derecho para que no todos los usuarios lo tengan así como que están a la vista y aquí que estén los accesos y el menú del clic derecho como uh, de manera similar a los botones de SAP pues también va a estar disponible en prácticamente todo donde haya un menú de clic derecho nosotros podemos editarlo se pueden hacer hasta cinco niveles así comenzar ya ven este es uno dos tres cuatro ay bueno ya me pasé entonces ahí este <coughs> dependiendo del módulo ahí pueda abrir como que otra ventanita y otra ventanita para seleccionar otra opción con nuestro menú del clic derecho podemos crear hasta cinco niveles digo no es lo ideal porque entonces ya estamos así como que agregando demasiadas cosas para el usuario este, pero pues podemos hacer arbolitos de hasta cinco niveles este sería el nivel uno nivel dos este para que se extienda ¿Alguna pregunta uh, hasta ahorita de lo que llevamos? Muy bien, me pregunta la si es necesario que no haya usu usuarios conectados a SAP cuando se va a realizar cambios en Vue Usability Package. Pueden estar conectados los usuarios sin problema. Nada más que, por ejemplo, si yo edito el menú del clic derecho. Algunas de las actualizaciones por temas de la interfaz de usuario de SAP como que no se refrescan, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en una, en una validación, pues sí es recomendable comentarles a los usuarios que, que va, va a entrar y que quizás este, ya cuando la próxima vez que entren y vuelven a salir, pues que, que les va a salir. Eh, yo siempre recomiendo de cualquier manera que se trate o se configure en una base de datos de prueba. Este, y ya que terminen todas las configuraciones, si se fijan en todas las ventanas de V1UP que hemos trabajado hasta en la caja de herramientas, hay botones de importar y exportar. Entonces, lo único que hago es de, ah, ya hice mi configuración de clic derecho para los socios de negocios, lo exporto, lo importo antes de irme para que el otro día, cuando lleguen, ya esté, esté instalado. Y pues, obviamente, es súper rápido eh, este proceso. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, parece que vamos bien. Bueno, entonces este menú, ahora sí que abre cosas muy, muy fáciles, muy sencillas. Eh, la parte, digamos, un poquito avanzada de esto es cuando yo creo un nuevo menú. Aquí lo voy a poner abajito de reportes. Pero quiero que me abra un reporte. O sea, quiero que me ejecute una función de las que no vienen predefinidas aquí, que no son funciones simples, sino que son aparte. Este perdón, que, que son simples, pero que mandan a llamar funciones universales. Eso lo vamos a ver el día de hoy también. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dejarlo en simple, mandar a llamar la función universal. La defino: función ejecutar, función universal. Pongo mi función. Entonces, ya cuando yo le dé clic derecho. En, mi, perdón, en mis reportes, no le cambié el, el nombre, le doy un clic y me ejecuta mi función, que en este caso tiene un reporte de gráficas. No se preocupen, ahorita no les estoy explicando cómo hacer las funciones porque lo vamos a ver en, en un rato más. Ahora, esta es una función simple, estoy ejecutando una función universal, pero aparte, puedo poner condiciones. Puedo utilizar si, si están un poquito familiarizados con el SQL, que, que por ejemplo yo veo personas en este curso como, como Nancy, como Araceli, que, que sé que, que son buenas, que, que conocen el, el SQL, este, por ahí Sailin, pues este, supongamos que ustedes quieren crear una condición. So, eh, imagínense que hay reportes de ventas, así tal cual reporte de ventas del día. Pero supongamos que Sailin, o, o tiene únicamente permisos de nada más ver sus reportes del día, o sea, sus ventas. Pero ¿qué tal que Telma? Bienvenida, a Telma, que también nos acompaña hasta el día de hoy. Imagínense que Telma es la supervisora y ella quiere ver el reporte, pero de todos los vendedores. Y aparte, eh, a lo mejor Sandra, Sandra es todavía, ahora sí que la CEO de la empresa, bienvenida, Sandra, y ella... Todavía ve eh, los reportes de ventas, pero aparte le agrega los costos, porque a lo mejor Telma ve las ventas, pero no ve los costos. Entonces, o sea, es el mismo reporte de ventas, o bueno, digamos que la funcionalidad es la misma, pero dependiendo del usuario, es el tipo de reporte o el reporte que van a ver. Pero a lo mejor a mí no me interesa, <coughs> perdonen, que sigo un poquito agripada, a mí no me interesa que cuando vean reportes y salga reportes de ventas, este. Se vea reportes de ventas de, 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 de consultor o de empleado, reportes de ventas de administrador, reporte de ventas de, de gerencia. No quiero que la, la lista se vea muy muy larga y no quiero andarme complicando a lo mejor en, en los usuarios. Entonces yo puedo definir condiciones. Aquí ya viene como la estructura. Puedo definir condiciones. Aquí le cambio un if y le pongo si el usuario pertenece al grupo. O tiene tales permisos, entonces ejecútame tal función. ¿no? Entonces aquí pongo la función, aquí al final pongo el, el, el resultado de que si me regresa esa palabra me ejecute la función universal de reporte que quiero y puede ser hasta como, como un case, ¿no? De que si es la persona de ventas, entonces ejecútame el reporte 1. Aquí le pongo reporte 1 y su función. Si es la persona de, de, de gerente de ventas, ejecútame el reporte 2. Reporte 2 y su función. El Reporte 3 y su función. Y esto puede ser condicionado a los usuarios o hasta puede ser condicionado. A valores que se tengan en pantalla o sea que si es un tipo de cliente que ejecute un reporte si es otro tipo de cliente que ejecute otro que agrega más datos porque a lo mejor me interesa ver más información de aquellos de gobierno que los que son de construcción para construcción necesito otras columnas entonces pues podemos hacer estas condiciones no me voy a meter mucho a detalle en esto de las condiciones y las funciones porque lo vamos a ver más adelante este en las funciones universales y en el sistema de validación. Hay una pregunta, me pregunta Araceli si son reportes de Query Manager y si pueden usar Crystals. Bueno, Araceli, puedes ejecutar reportes del Query Manager, consultas, puedes eh, ejecutar tus propios reportes de V1Up como grids. Este, creo que este es un reporte en grid, si sí, así es, que como puedes ver es un poquito más... O sea, tu query del query manager le, le das un paste en volume y le, como que lo, lo, lo pimpeas. <laughs> Perdón por la expresión, pero lo pones un poquito más bonito con más accesos. Este, o también esas funciones de v 1 pueden ser gráficas. O también con funciones de v 1 Este, me estoy adelantando un poquito, eh, con funciones de v 1 tú también puedes abrir informes de Crystal bueno, me lo abrió en la otra ventana porque aparte tenemos la funcionalidad que lo abra aparte. Entonces, muy bien. Perdón, tienes una pregunta, es que no sé, no está muy completa, con todo gusto la revisamos. ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Les repito, no me estoy metiendo mucho a este tema de las condiciones, el resultado y las funciones, porque lo vamos a ver ya un poquito más a detalle cuando veamos el sistema de validación y las funciones universales. Ok, nada más eh, decir, bueno, si es una función simple, ya sea que agarramos unas de las predefinidas y seleccionamos la función a abrir, este, perdón. O, si es una condicional, bueno, esto ya lo veremos más a detalle, pero la lógica va a ser exactamente la misma al sistema de validación. Y cabe señalar, este, les tengo por ahí una, una sorpresa: este, aquellos que ya son usuarios de VivoNode y hacen sus configuraciones, que esta ventanita, estas ventanitas donde van las validaciones van a cambiar. Entonces, esperen una sorpresa en un ratito, les voy a explicar. Este, para que vean que siempre estamos tratando de, de mejorar los productos. Muy bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Parece que no. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme nada más adelanto a la presentación en donde nos quedamos. Ayer avanzamos bastantes temas, pero nos quedamos un, un poquito cortos. Ayer terminamos el asistente de pestañas, que como vimos eh, ya no se utiliza el creador de contenido. De cualquier manera, cuando veamos funciones universales, este, para aquellos que todavía tienen ese tipo de, de funciones o de pestañas con, con el tipo anterior o que tienen clientes, este, vean cómo funciona, este, porque son funciones universales, pero bueno, eso lo vamos a ver en, en un ratito más. Y muy bien, ahora vamos a entrar de lleno con los botones funcionales. Pues como pueden ver, eh, a lo largo de todo mi app, pues hay botoncitos, ¿no? Creo que ya son muy pocas ventanas en, en las que no tengo nada. Estos botoncitos eh, no tienen límite. Cuando yo conocí B1UP por ahí de la versión 6, 6 algo, no me acuerdo. Eh, era la 6. Eh, alguna de sus múltiples subversiones. Este, yo recuerdo que antes para agregar botones nada más se podían 10 botones en cada ventana. Pues créanlo, ¿no? Con el paso de los años esto se convirtió a un número ilimitado. Obviamente creo que la única limitante sería que nos copiaran la ventana de SAP. Este, pero esto debido a, a la muy buena respuesta que se tuvo en este módulo y pues obviamente a la gran solicitud de requerimientos de los usuarios. Y bueno, estos reportes pueden eh, abrir accesos preconfigurados, así de manera similar a lo que vimos con el menú de clic derecho. Pueden abrir reportes, pueden abrir funciones universales, que son funciones personalizadas, entre otras cosas. Eh, los botones, normalmente digo no los crea como que extiende la, la, el área de mi ventana y los genera del lado derecho. Pero pues además con la herramienta de inserción de campos todavía podemos agarrar, cambiarles el tamaño y moverlos a cualquier parte de la ventana que así queramos. Supongamos que eh, por ahí ahorita traigo un, un requerimiento de un cliente que me dijo, yo quiero que para hacer la transferencia eh, yo pueda leer el número de serie en una ventanita y que cuando yo le dé clic a un botón, pues busque a qué producto es y se llene la fila, ¿no? Con el producto. Este, si, si es gestionado por serie, que abre la ventana de series, que lo ponga, lo seleccione con la cantidad que, que le puse y ya el usuario busque más fácilmente, ¿no? Entonces este botoncito lo quiere como que un campito y juntito un botoncito chiquito que tenga así como un, un mayor que de, de búsqueda. Entonces. Eh, por eso es que se puede cambiar, se puede definir y el botón está haciendo otra función más allá de, de un reporte. Lo que buscamos es que el usuario tenga información relevante con solo un clic. O sea, si son reportes que, u otro módulo en SAP que no tenga que ir y está trabajando en una ventana, que no tenga que minimizar, ir al menú principal, abrir y expandir el arbolito, buscar la información. Y luego si es un reporte. Tiene que introducir el parámetro. En cambio, con v no, pues puede tomar el parámetro de la ventana o bueno, del socio de negocios que tengo en la ventana. Que automatice procesos. O sea que yo le pongo una función de automatización que me haga fácil navegar mi sistema y por supuesto, ahora sí que si yo hago automatizaciones con botones, imagínense cuánto tiempo y cuánto dinero están ahorrando, porque finalmente el tiempo de nuestros empleados es dinero. Y así si es empleado se tiene que trabajar, quedar a trabajar más porque se tarda mucho, pues son horas extras y para nosotros representa finalmente un costo. Los tipos de botones, bueno, ¿qué, qué le podemos poner? Un botón de entrada, botones múltiples. Eh, así como lo vimos hace un momentito, ya ven que en Business One tenemos un botón, tiene un como triangulito negro hasta el lado derecho. Nosotros también se lo podemos eh, habilitar a los botones de v 1 para que me abran varias cosas. Entonces, está bien que podemos tener número ilimitado de botones, pero pues a lo mejor no queremos este, ¿cómo se llama? Eh, saturar al usuario. Y nada más creamos un botón que diga reportes, otro botón que diga accesos, otro botón eh, que, que tenga aplicaciones externas para aquellos que trabajan con diferentes programas, pues ahí mismo lo, lo puedan sacar. Este, en fin, ahí ahorramos espacio y organizamos las cosas. Un botón puede ejecutar búsquedas formateadas. Yo nada más le pongo ahí el ID de la búsqueda que quiero ejecutar, o, o, o bueno, se asigna de igual manera como, como un campito, para que así no esté condicionado un campo, sino que la búsqueda, más allá de darle clic a la lupita, la persona tenga un botón y le dé clic. Este. Puede ejecutar consultas, reportes, así como vimos, queries del Query Manager directamente de SQL, con funciones de SQL, de, de gráficas, de grids, de Crystal Reports. Puede ejecutar reportes de SAP. A lo mejor ya tengo un acceso directo desde los documentos, de, desde la orden de venta. A lo mejor la orden de venta pasa por un proceso de autorización. O pues la persona que autoriza, cada vez que abre el documento, quiere ejecutar un reporte de antigüedad o de facturas abiertas de SAP. Entonces, ya le pongo el botoncito ahí, que nada más vea esa persona, por cierto, para que esa persona tenga ahí toda la mano, consulte, tome ya el reporte de SAP, el valor que tiene el socio negocio en pantalla y, y no tenga que andarse saliendo para consultar. Puede abrir otras aplicaciones. Supongamos que mi, mi usuario trabaja mucho con, con Word, con Excel, tiene que consultar manuales y demás. Pues desde SAP le puedo hacer estos accesos directos. Es más, hasta, hasta Photoshop, por si recibió ahí alguna imagen chusca de alguien en la oficina. Y finalmente, funciones universales y validaciones. O sea, si todavía... De el, los botones tienen todavía más opciones que el menú de clic derecho si todavía lo que quiere el usuario no viene en la lista podemos crear nuestra profa, propia función que haga lo que nosotros querramos pero déjenme les muestro algunos ejemplos voy a cerrar aquí mi módulo eh, como pueden ver eh, aquí tengo en, en los socios de negocios botones pueden ser así de multibotón o pueden ser botones sencillos así como estos en la orden de venta también tengo múltiples botones que me abren diferentes cosas. Los botones, eh, por ejemplo, este es un botón para copiar de la orden de venta a una solicitud de transferencia. Digo, ya sé que, que la 9.2 tiene su clic derecho y crean una solicitud de transferencia. Pero aquí yo le puedo poner condiciones y cálculos y demás, ¿no? Cosa que no se puede con SAP. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Nada más habilítate cuando tenga una orden de venta en pantalla y el botón así lo hace. Este documento ya está creado. Cuando está creado, ya no quiero que ejecute esta validación de, de cuota, porque ya lo mandé. Pero sí quiero que se habilite el botón de solicitud de transferencia. Entonces, podemos jugar un poquito con el, el modo de, de los botones en la ventana. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bien, parece que no. Muy bien, entonces vamos a crear botones para que vean lo fácil que es. Lo digo fácil porque, bueno, el crear los el botones lo fácil que haga a lo que a nosotros se nos antoje es cuando viene lo complicado, ¿no? Sobre todo si tenemos ahí como, como muchas expectativas. Vamos a ver dónde, dónde no tengo algo. Creo que aquí en la devolución. Es que les decía que ya tengo en casi todas mis ventanas. Entonces supongamos que aquí en la devolución de mercancías... Quiero agregar un, un botón que me abra un par de, de reportes de SAP y que aparte me abra otra ventana. Así nada más porque se me antojó y porque estoy probando y, y porque esta es mi sesión y yo defino lo que vamos a hacer. Entonces, aquellos que tengan el sistema, por favor, si, si quieren ir haciéndolo, de cualquier manera voy a dar un, un par de minutitos después de que yo lo haga para las preguntas y, y para que lo hagan ustedes. Entonces, bueno, yo le voy a dar así bien, bien difícil. Déjenme nada más. Regreso a mi menú como estaba, ya, ya me acostumbré a tenerlo aquí. Eh, voy a darle clic derecho en la ventana en la que quiero agregar el botón y le voy a dar la opción Añadir botón de funcionalidad en esta ventana. <coughs> ok. Clic derecho, Añadir botón de funcionalidad en esta ventana. Si yo ya tuviera botones, le doy clic derecho, Editar botones de funcionalidad en esta ventana. Y como pueden ver, me abre como un cataloguito. Y ustedes me dirán, Jeremy, ¿por qué crea como un catálogo? O sea, ¿por qué me sale un crear que puedo buscar, que puedo navegar entre las configuraciones de los botones? Y yo les digo, pues es que es muy sencillo. Yo puedo tener varias configuraciones para una misma ventana. Digo, aquí me va a abrir como que la, la default, la estándar. Me va a crear una nueva. O en este caso, si le doy a editar, me va a abrir la estándar o la default que ya, ya creé en la orden de venta. Pero ¿qué tal que yo quiero, a lo mejor para Sergio? Yo quiero crear eh, una configuración para que él vea tres botones, pero a lo mejor quién nos acompaña, Julián, Julián, bienvenido. ¿Qué tal que el tal que Julián dice, no, sabes que yo necesito, yo no necesito información de ventas, yo necesito información de compras. Entonces a Julián creamos una nueva configuración para la misma ventana de evolución de mercancías, pero seleccionando su usuario, ¿ok? Cabe señalar, eh, es un error un poco común en los tickets que recibimos, cabe señalar que eh, si supongamos yo soy manager y me ponen en las dos configuraciones de botones, no es que yo vea ambas configuraciones, eh. o sea, tengo que crear una tercera configuración para mi manager donde yo vea todos los botones que yo voy a ver. Okay, porque luego me dicen, oye, es que puse, tengo dos configuraciones de botones y, y puse al manager en las dos y no los ve todos, ve nada más una o no ve nada. Y yo, ah, pues es que el sistema no sabe cuál de las dos abrir, no es que las junte, porque finalmente cada una ya trae, trae internamente una posición de botón y demás, entonces no es, no es tan sencillo que el sistema sepa en qué orden los va a poner. Tengo que crear una nueva configuración para el manager donde en lugar de ver eh, tres y tres, vea los seis botones. Que, que tienen creados todos los usuarios, los tengo que crear. Pero bueno, la, la creación toma nada. O sea, ahorita me estoy tardando porque he porque hecho mucho verbo, ¿verdad? Este, pero yo le di clic derecho, añadir botones, le doy agregar. Bueno, yo le di doble, vamos a agregar dos cosas. Aquí ya por default viene qué quiero abrir. Eh, voy a, a abrir el reporte de envejecimiento, que en este caso es el de antigüedad. Prometo, prometo cambiar la traducción ahora que estoy haciendo la de, la, la de los nuevos módulos. Lo prometo, ya sé que tengo diciéndolo mucho, pero ahora sí me voy a aplicar. Eh, y suponiendo que aparte quiero abrir, no sé, un pedido. Vamos a abrir un, bueno, no, sí, un pedido. Ahí lo dejamos. Como pueden ver, ahí está ya las funciones predefinidas. Y aquí es donde vamos a jugar un poquito, vamos a, a, a jugar un poquito con los módulos. Eh, a lo mejor este de pedido, yo quiero que esté disponible únicamente en modo OK, que es cuando ya ya tengo. Ah, bueno, no, mejor el reporte de envejecimiento oh, o de antigüedad eh, esté nada más lo quiero en modo OK, que sea cuando tengo el socio de negocio en pantalla. Y el pedido no, el pedido aunque no haya nada, yo quiero que siempre se vea ese. Es un acceso directo, quiero que se vea ese módulo. Acuérdense, aquí también están las categorías y podemos definirla, ¿no? Para irlo guardando. Entonces, bueno, ya creé mis botones. Voy a cerrar. Tengo que cerrar la ventana para que la interfaz de usuario eh, la vuelva a, a cargar. Entonces voy a, voy a volver, era en devolución. Sí, era la devolución. Entonces, como pueden ver, ya están mis dos botoncitos, uno está sombreado, el otro ya le puedo dar clic. Como no tengo ningún socio de negocios en pantalla, me pregunta de que si va a ser el pedido, ok, va a ser de compra o de venta, le doy de venta y ahí está. Ya me lo abre. Si voy a poner un, una devolución en pantalla, ahora sí, ya me abre el informe de antigüedad, me copia el socio de negocios, eh, me copia, <coughs> perdón mi fecha de hoy, le doy, y nada más tengo que darle básicamente OK. Y aquí está mi informe de antigüedad de, de saldos de proveedores, porque es un proveedor que tengo en pantalla. Ahora yo le doy clic al pedido, y ahora sí ya no me pregunto nada, ¿se fijan? Como ya detecta que tengo un socio de negocios en pantalla, y que en este caso es un proveedor, pues ya en automático dice, pues no voy a crear una orden de evento un proveedor, ¿verdad? Sería otro otro socio de negocios, digo, no es que no se pueda, sería otro código de socio de negocios, este y aquí ya me lo copia directamente y me abre el documento deseado. Les voy a dar un, un par de minutitos para que, por favor, ustedes traten de, de hacer un, un par de, crear un par de botones en algunas ventanas con las funciones predefinidas. Este, y en, en unos momentitos continuamos. También si tienen alguna duda, por favor, eh, postenla en el chat. Ya crearon sus botones. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias por la confirmación. Eh, ahora les voy a enseñar el otro tipo de botón. El otro tipo de botón es el de multibotón. Supongamos que yo quiero desde la devolución de mercancías crear como que accesos a varias cosas, no nada más al, al pedido, sino a <coughs> perdón, a, a cotizaciones, a, a facturas, pero como les decía, no quiero estar creando un botón para cada acceso, sino que quiero un multibotón que le dé un clic y se expanda, ¿no? y, y seleccione la opción. Bueno, entonces vamos a, a reemplazar nuestro botón, les voy a dar clic derecho, editar botones de funcionalidad en esta ventana. Aquí a mi pedido. En lugar de pedido, le voy a buscar la opción donde está. Aquí, hasta abajo. Varios botones. ¿Ok? Puedo ponerle la, el caption o la leyenda que yo quiera aquí, pero selecciono la opción de varios botones. Entonces, eh, la función universal ahorita lo voy a dejar en blanco. Como pueden ver, por todos lados se pueden ejecutar las funciones que queramos. En un ratito lo veremos. Y aquí en varios botones, bueno, eh, voy a expandir. Yo ya tengo una configuración. Ustedes no deben de tener nada. Como pueden ver, es un, es un picker. Así se llama el circulito picker. Entonces, ya sé que le dé tabulador o le dé clic acá. Ustedes lo deben de tener vacío. Le vamos a dar en nuevo. Le voy a poner un nombre a esta configuración. Y aquí puedo ir añadiendo las filas. Con las cosas que yo quiero que me abra. Entonces, así, aquí está la oferta. Aquí está el pedido. Aquí está mi factura. En fin, a esta configuración de multibotón, digamos que es una ventanita como extensión de esta. Es como si la estuviéramos creando otra dimensión, por ejemplo, de alguna manera, en la que este botón. Va a contener cotización, pedido y factura. Vamos a dar crear y, como pueden ver, ya me la abre aquí en varios botones. Es como una configuración. Tiene su, su flechita naranja. Yo sigo insistiendo y procuraré que es naranja. Eh, que dice configuración de varios botones. Le doy clic, lo expando. <laughs> Se abre. Y ya podemos aquí modificar, cambiar. En este caso, sigo seleccionando de las funciones. Que tenemos ya predefinidas, pero también yo podría agregar una función universal. Que insisto, veremos en un ratito más. Aguántense un poquito más las, las preguntas acerca de ese tema. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, antes de ya vamos a terminar este tema y vamos a, a cambiarnos con el que sigue. Parece que no. Tenemos, tenemos muy buenos participantes también en el día de hoy. Muy bien, si no, hay, si no hay dudas. Me preguntan si el reporte de la pestaña eh, lo vemos después, sí. Eh, eso lo vamos a ver cuando eh, veamos las uh, ahorita la herramienta de inserción de campos que es el, el tema que sí muy bien vamos a, a continuar entonces con la herramienta de inserción de campos era el último tema que deberíamos de haber visto ayer cuando terminamos este tema vamos a hacer un pequeño break Ay, disculpen por los breaks pero ando un poco agripada entonces tengo que hacer una pequeña pausita este pero será como de cinco minutos nada más y continuaremos con el sistema de validaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo voy a regresar a mi presentación. De la herramienta de inserción de campos. Bueno, cuando SAP sacó, eh, ahora sí que su editor eh, de interfaz de usuario, pues muchos nos dijeron, ya, ya a no sirve para nada. Este, Ya se puede mover y ocultar campos, entonces, pues, bye volume, ¿no? O sea, bye V1Up. Porque no le dicen V1Up, pues todo el mundo le dice volume. Y yo les decía, bueno, pues sí, o sea, de entrada, ok. Ok, este, pues sí, V1Up es muy conocido por el tema de, de personalización de, de la ventana. Pero, eh, perdón, a, a, vamos a hacer una pequeña pausita. Hay una duda, si... Eh, antes de, de cambiar del tema, mejor vamos a revisarla. Eh, me pregunta Sandra eh, que si los campos que JALA obtiene el botón del documento al abrirlo eh, son configurables. Como por ejemplo ahorita que jala el nombre del proveedor, o copia el nombre del proveedor, eh, no son configurables con el módulo de botones, Sandra, pero sí con las funciones universales. Con la función universal tú le puedes decir, ábreme el módulo de, de no sé, de orden de venta, pero en la orden de venta cópiame el código del proveedor, la referencia, la fecha, unos campos de usuario, hasta cosas del grid si tú quieres. Sí, vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿eh? así que no te preocupes. <laughs> Muy bien. Ahora sí, perdóname, continuamos. No me gusta cambiar de tema y, y que haya aún dudas, y me gusta, me gusta mucho responderlas. Entonces, bueno, les decía, la herramienta de inserción de campos, pues era la que hacía o hace toda esa personalización. Y sin embargo, aunque SAP ya tenga. Eh, parte de esa funcionalidad, ahorita vamos a ver que la herramienta todavía tiene mucho más, o sea, tiene mucho potencial de, de configuraciones que pueden hacer. Eh, una recomendación que me dio Rasmus en su momento es de que, oye, misas que este, si van a personalizar la ventana y el cliente tiene V1UP, entonces ya sea que o utilizan el desap o utilizan el, el, el editor de V1UP. Porque imagínense, yo voy a cambiar una ventana, SAP lo que hace es de que manda a llamar el formulario, lo quiere cargar, entonces sería doble tiempo, o sea, sería el tiempo que va a tardar en validar ese usuario, qué configuraciones de SAP tiene, qué configuraciones de SAP tiene, las cargue, y luego v 1 up va a agarrar, ok, ¿cómo quedó la ventana? Déjame la vuelvo a cambiar. Entonces, para que luego no tengamos cuestiones de, oye, se tarda mucho en abrir. Pues qué mejor que, eh, que todo quede en una sola herramienta. Como quiera, v 1 op tiene toda la misma funcionalidad que tiene SAP. Este, a lo mejor no es tan sencilla de utilizar, pero pues, finalmente es bastante fácil. Entonces, esta herramienta nos va a permitir personalizar campos, personalizar ventanas, todo es a través de la interfaz de usuario de SAP. Este, la mayoría de las cosas se pueden hacer con un clic derecho. No está dentro de los módulos fáciles y rápidos porque tiene mucho más. O sea, si sí hay cosas que son fáciles y rápidas, pero tiene aparte muchas otras configuraciones un poquito más avanzadas. Este. Al, al, usar, al usar este, este módulo, si sí tenemos que entender un poquito la, la, la opción de información del sistema. Y la idea de esto es de que SAP Business One quede personalizado como los usuarios lo necesitan. Que vean lo que realmente les da valor, que se quite lo que sobra, que se quite lo que no tienen que ver. Si queremos ocultar toda una pestaña para que no vean las cuestiones de finanzas, de contabilidad, de pago ciertos usuarios, lo podamos hacer. O en el caso, por ejemplo, de. Una implementación nos tocó que la persona nos decía: eh, eh, Quiero ver todos los datos, dame esos del artículo. No voy a ocupar todos los campos, solo ciertos básicos. Los quiero en una sola ventana a golpe de vista. No quiero estar navegando entre las pestañas porque en cada pestaña veo un campo relevante. Entonces, qué labor extra a los usuarios estarle dando clic. Entonces, con Big One Up en su momento, todavía era una implementación en 8.8. Este. En aquellos momentos lo que hicimos fue de, bueno, ocultamos todas las, las pestañas, dejamos nada más la de general, de general eh, ocultamos los campos de la pestaña general que no queríamos ver y ordenamos los campos y colocamos los de las otras pestañas, los colocamos en la pestaña general. Entonces, cuando abrían los datos maestros del artículo, solo se ve una pestaña y con toda la información relevante. Y ya el usuario no tiene que estar navegando entre, entre las demás. Entonces, bueno. Eh, cosas que hay que considerar con este módulo, finalmente SAP se maneja en píxeles. Ya hablaremos ahorita del posicionamiento relativo, que ya tienen las nuevas versiones. Pero bueno, finalmente eh, vamos a seguir en contacto con los píxeles. Todo nace de la esquina de arriba hasta la izquierda, y sobre eso van cambiando los cuadrantes este primero horizontal y luego vertical, o sea, hagan de cuenta que es como, como cuadrantes, así tal cual, o sea, 200 por 400, como, como si lo estuviéramos eh, eh, ubicando en una gráfica, ¿no? Y también tiene, tiene un ancho, tiene un alto de ventana que también podemos editar. Este, y, y bueno, esta es como, como la lógica principal. Por aquí veo que hay una preguntita. ¿Es lo mismo con los menús que puedes cambiar con SAP o no se ven, deben de mezclar o solo aplica para los campos? Eh, ¿Te refieres a, a la personalización? Me pregunta Carmen. Eh, yo hablo de eh, la personalización de la eh, ventana. Pero en el menú principal, también si, si utilizan el añadir y editar menús, pues también sí, sí recomiendo que, que utilicen el de SAP o, o utilicen el de B1Job, el de B1Job. El, el para que también no sea como doble carga, ¿no? O sea, que se abra al usuario, le, le edita el menú y luego otra vez viva no cargue y le vuelve a editar el menú. Más que nada por tiempo. Digo, si tienen una supercomputadora nueva, como he, he de hacer el paréntesis para presumir que tengo una nueva muy padre, pues hagan todas las configuraciones dobles que quieran, pero pues la realidad es que sabemos que luego los usuarios no tienen equipos tan, tan nuevos, entonces todo se trata de, de optimizar. Entonces por eso es que damos esa, esa recomendación. Y, y bueno, ¿cómo es eh, la ventana principal? Sí, también por ahí comentan, eh, muy buen comentario, que se hacen bolas, efectivamente, no lo puedo haber explicado mejor. ¿Para qué queremos que entren en conflicto? ¿no? O sea, si uno puede vivir con, con el otro, pero puntos, pero no revueltos. Este, vamos a explicar un poquito la ventana. Les prometo que ahorita ya vamos a hacer un, un ejercicio. Eh, cuando nosotros hacemos una configuración de la herramienta de inserción de campos, eh, tenemos tres áreas principales. La primera, la de hasta arriba, es donde viene la información básica del formulario. Un formulario es la ventana. Donde viene, por ejemplo, que si estamos haciendo configuraciones para el pedido de clientes, la orden de compra, la factura, un acuerdo de ventas, en fin, la ventana que nosotros queramos. Ahí mismo también vamos a definir, si así lo queremos, un, un ancho o alto. De, del, del tamaño de la ventana, si queremos que ejecute una función, si queremos cambiar la descripción o título de la ventana también, qué usuarios va a aplicar o qué categorías. Porque de manera similar a los botones, pues yo puedo crear configuraciones para ciertos usuarios o grupos de usuarios, si así lo, lo prefiero. Eh, la, segun, el segunda, la segunda área o segunda sección va a ser para los... Objetos, llámese un objeto, es cualquier cosa que esté en la ventana. Un objeto puede ser un campo, una etiqueta, un botón, una pestaña. Entonces, eh, me voy a referir a objetos de ahora en adelante. Cualquier objeto, pero que forma parte natural de SAP. Llámese, eh, no sé, un cuadro de referencia, una fecha, un grid, donde están ahí los, los datos, eh, el botón de crear, el botón de cancelar, en fin, este, cualquier, eh, cualquier cosa que esté en la ventana que forme parte natural de SAP. Y la siguiente sección va a ser acerca de los campos definidos por el usuario. Eh, para la interfaz de usuario de SAP, estos tienen diferentes propiedades. Hay algunas cosas que se pueden cambiar en los campos de usuario de SAP que no se pueden en, en los campos normales. Por eso es que los separamos en dos grids para que esta funcionalidad pues, no se pierda. En la nueva versión integramos esta pequeña línea de búsqueda porque si sí nos topamos luego con que eh, son muchas, muchas las personalizaciones que se tienen y luego para no tener que andar bajando en, en, en la barrita este, y ubicándolo a paso a paso, así como también eh, esto está incluido en el menú de añadir y editar, eh, perdón, en el de añadir y editar menús, ahí también nos topamos con ese caso y mejor también le agregamos esta línea de, de, de búsqueda en los grids eh, entonces, este también es un cataloguito, cada vez que hacemos una configuración, lo guardamos, está relacionado a una ventana, podemos crear otra asignarlo a diferentes usuarios o grupos pero finalmente va a cargar cuando abramos la ventana de SAP si esta se encuentra activa y de igual manera, yo les recomiendo que lo trabajen primero, si es algo un poquito avanzado, que, o, o es como mucha la personalización, que lo trabajen primero en un ambiente de pruebas este que lo, se lo muestren al usuario, por favor, que no, no lleguen un, al otro día y, y resulte que este, ya vieron los USAP de manera diferente. Eh, les expliquen los cambios que se hicieron, si son de base instalada, y ya luego los exportan y los importan en la base de datos de destino. Eh, otra cosa, antes de que ya pasemos a los ejercicios, que me gustaría mencionar, es de, que hay que tomar en cuenta que siempre que hagamos personalizaciones lo hagamos con el tamaño menor de la ventana. O sea, el más pequeño que podamos antes de que salgan las barritas, eh, las barras de, de navegación, que van hacia arriba y hacia abajo, este, y a un lado a la izquierda y derecha. Lo hacemos más pequeño hasta antes, hacia el último pixel antes de que salgan. Así es como debemos de configurar los, los campos. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de configurarlos maximizados. Perdón, o con un tamaño superior. Eh, supongamos que yo expando esta ventana de datos maestros de artículo, de entrada, como se muestra en la imagen, dependiendo de la ubicación del campo, es cómo se va a mover. Por ejemplo, esto de artículo de inventario, venta o compra, siempre se va a mover hasta la derecha, sin importar este qué tamaño sea, siempre se va a mover y siempre va a quedar con esta distancia alineada del borde derecho a izquierdo. ¿no? Este... Entonces, ¿qué pasa si lo hago maximizado? Me va a quedar mucho espacio aquí en medio. Pero en ese espacio, ¿qué tal que yo pongo algo? Pero el usuario agarra y lo hace más pequeño. El usuario tiene otra resolución en la pantalla, lo hace más pequeño. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a empalmar. Entonces, por eso mejor siempre trabajemos eh, con el tamaño mínimo de la ventana para que eh, no haya este esto de, de empalmarse. Muy bien, antes de que pasemos al ejercicio, ¿hay alguna pregunta? Parece que no. Muy bien, vamos ahora a cambiarnos a nuestros ejemplos. ¿Cómo no? Muy bien, aquí tengo mi base de datos demo. Ah, perdón, ah, por ahí hay un comentario. Me comenta Alejandro que cuando los campos se cambian a una tipografía más grande de 10, se, se deforma. Esto, cuando cambias la tipografía o el tamaño de letra de SAP, ¿verdad? En general, Alejandro, este, tenemos una nota para ahí, por ahí. Eh, lo que pasa es que eh, sí hay un bug de SAP. De hecho, por ahí tenemos una nota en nuestro Health Center que ciertos parches de SAP cuando cambias la, la letra, este, de hecho algunas configuraciones de la herramienta dejan de, de funcionar, entonces se ocultan y, y se distorsionan y demás. Entonces, este, por ahí la nota explica qué tamaño es el adecuado dependiendo de tu parche y demás. Este, con todo gusto puedes postear la, la pregunta y en preguntas y respuestas y te hago llegar el artículo si no lo encuentras directamente. Muy bien. Eh, entonces, bueno, yo voy a hacer configuraciones. No sé, a ver ¿en, en qué ventana puede que no tenga aquí en la llamada de servicio. Me parece que no tengo nada. No, no tengo configuraciones. Finalmente encontré una. Entonces, bueno, vamos a hacer configuraciones aquí. Eh, voy a mostrar cosas. A lo mejor ya las hace SAP, pero pues tengo que mostrarles cómo se hacen conmigo o no. Eh, les decía que hay cosas que se pueden hacer con el clic derecho. Supongamos que. Eh, no me interesa ver eh, este campo de cola entonces yo le voy a dar un clic derecho cuando es un campo de sap eh, si yo quiero ocultarlo le voy a dar clic derecho pero digamos en el, en, en el campo donde va el valor porque un ítem un de sap tiene pues, etiqueta el objeto es la etiqueta parte el objeto del dato por ejemplo aquí es el objeto tratado por y el o objeto eh, donde ya va el valor de, del empleado si yo quiero ocultar esto, le voy a dar clic derecho donde va el valor. Como pueden ver, aquí ya me salen algunas opciones por defecto. Y una de las opciones de clic derecho es ocultar este artículo. Le doy un clic derecho, me abre la herramienta de inserción de campos, ya me llena el, el formulario, le asigna un código. Eh, aquí me sale una descripción. Aquí en automático ya me agrega un, un dato. Me agrega un objeto ID, un ID del objeto. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo obtengo? Bueno, si yo habilito la información del sistema, la que habilitábamos ayer para ver los ID del menú, bueno, pues en ese momento, eh, si yo lo habilito, ahora ya me salen la, las leyendas aquí en, en la barra de, de informes. Si yo me pongo encima de este campo, ahí me sale Form, que es el formulario, 60110 que es el que voy a tener aquí, aunque la herramienta de inserción de campos ya me lo copia de manera automática, pero como yo también puedo crear mis configuraciones manualmente, pues a lo mejor lo voy a necesitar. Y el siguiente valor que dice es item 88. Item 88 es el ID de este campo, es el número de objeto con el que SAP lo ubica para hacer, pues ahora sí, que todas sus configuraciones, validaciones y demás programación. Y aparte sale otra opción que se llama pane o panel. El panel es como eh, eh, la visualización que tenemos, la, el área en el que está este es el panel 1. Si yo abro otra pestaña es el panel 5, la de resolución es el panel 6, o sea, es como el área de, de visualización, ¿ok? Entonces aquí en la herramienta de inserción de campos ya me agrega el objeto, puedo aquí ponerle que es el de cola, si quiero puedo cambiar la descripción para ubicarlo mejor. Hay muchas otras columnas, pero como pueden ver, el sistema ya me habilita una que se llama ocultar, es un checkbox. Entonces, básicamente le doy crear, me crea la configuración y como pueden ver, ya me oculta el dato. Si quiero aparte ocultar eh, la etiqueta, le voy a dar clic derecho, ocultar este artículo. Les decía que, que los objetos de SAP este, tienen diferentes IDs, le voy a dar actualizar y así me puedo continuar. Puedo ir con, con el clic derecho, puedo ir ocultando cosas. Si quiero también ocultar el, el picker que me sale aquí, le doy clic derecho, ocultar este artículo. Ahí le pone su ID, le doy a actualizar. Si quiero ocultar, a lo mejor no voy a utilizar esto de, vamos a ver, qué, qué pestaña sería. Bueno, la del historial a lo mejor no la voy a ocupar, no la necesito por algún motivo. Entonces le doy clic de derecho, ocultar este artículo. Y ahí es donde me debería de abrir la herramienta de inserción de, de campos. Ahí está. Ahí está el historial. Las pestañas también tienen, son un objeto, también tienen un ID. Y ya está oculto. Ya no la veo, ya tengo más espacio, ya, ya puedo crear otras pestañas para ver más información. Eh, me preguntan por ahí, eh, ¿se pueden ocultar campos por usuario? Eh, Javier, lo que pasa es que esta funcionalidad es parte de SAP. Eh, si tú ves los campos definidos por el usuario, eh, en este módulo no tengo. Déjame abrir uno que sí tenga. Eh, supongamos que aquí tengo estos campos de usuarios y yo no quiero que se vean ni siquiera aquí, entonces ya es parte de la personalización de SAP. Zap ya tiene la opción, esa sí la pueden ocupar sin problema. Eh, y abrimos el de parametrizaciones. Aquí están mis campos de usuario y le quito la opción de visible. Este, no es necesario usar la herramienta de inserción de campos. Otra pregunta es si me permite crear pestañas o modificar campos de las a las formas nativas de SAP o también de las formas o tablas UDF. También me permite modificar eh, eh, campos de SAP, me permite modificar su tamaño, me permite eh, crear pestañas, sí. Y también me permite modificar eh, nuevos objetos. La tabla de usuario de SAP no es necesario que utilicen una herramienta eh, de SAP eh, porque. Es un grid y finalmente ese grid con las parametrizaciones pues tú le cambias el, el orden. Pero si es un objeto, sí, sí lo puedes eh, modificar. Eh, me pregunta también a sally cuando ocultas, ¿afecta a todas las sesiones o es para todos los usuarios? Bueno, como puedes ver es un modulito, es un formulario y aquí ya tengo la opción de usuarios. Entonces si lo dejo en blanco, en el momento que yo lo oculto entra la, la configuración para todos los usuarios. Si así lo deseo. O puedo definir grupos de usuarios, como por ejemplo de ventas y agregar los usuarios ahí. <coughs> perdón. O seleccionar los usuarios a los que va a afectar esta, esta configuración. Pero es a nivel a nivel formulario, ¿eh? no, no es a nivel eh, campo. Eh, estaba aquí en la llamada de servicio. Bueno, ya ocultamos ahí varias cosas. ¿Qué más? Ya ocultamos la, la pestaña, ya no sale la resolución. Eh, ¿Qué más puedo hacer? A lo mejor esto de tratado por Jason Butler. Le voy a dar clic derecho. Hay otra opción que se llama colocar este artículo. Lo quiero abajo de un campo. Y ahora el sistema me va a decir, ok, lo quieres abajo de un campo. Dale clic encima de la etiqueta. Acuérdense de la etiqueta. Debajo o encima, de, dependiendo del posicionamiento, donde la quiero colocar. Si yo la quiero aquí abajo de técnico, le doy un clic. Bueno, ahí me lo colocó, lo tengo que mover un poquito a la derecha. <laughs> ahí está cambiado Jason Butler. También si quiero puedo, o bueno, puede haber cambiado el de Tratado por y luego cambiado el, el, el de Jason Butler. Eh, Todos estos son cambios de, de SAP. ¿Qué otra opción tengo? Ah, muy bien, déjenme. a ah, lo de los campos de usuario, ¿cómo no? Vamos a, voy a abrir otro menú. O en sea, la entrada de mercancías. Voy a visualizar los campos de usuario y yo le puedo decir, por ejemplo, este de quantity o el de camión, lo quiero poner aquí abajo de propietario. Eh, entonces voy a irme aquí a, a donde está mi camión, en mi campo de usuario también en el dato le doy clic derecho, voy a seleccionar la opción añadir este FDU en la ventana principal. Abajo de un campo. OK. Le doy propietario. Como pueden ver, este me lo cambió abajito. Porque es un campo de usuario. No es un campo nativo de SAP. Y ya me lo coloca en la parte inferior. Entonces toda, todas estas personalizaciones pueden ser eh, manejadas por la herramienta de inserción de campos. Ahora, <coughs> vamos a crear un, un nuevo tabulador. Lamentablemente en la llamada de servicio no tengo campos. Vamos a crear. Uno rápidamente, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está el servicio. Vamos a crear un campo de usuarios y continúa. Todos mis servicios que tengo programados. No me voy a complicar, nada más los estoy creando así como, como campo 1 y campo 2 porque quiero mostrarles algunas cositas. Entonces, bueno, ahora sí en mi llamada de servicio, ya debo de ver mis campos de usuario, vamos a agregarlos. Este lo voy a agregar aquí arriba. Ahí está. Entonces, ahora eh, vamos a crear una pestaña nueva, donde le voy a poner el, el campo 2. Le voy a dar clic derecho. ¿Se acuerdan como vimos ayer? Crear otro tabulador. Seleccione el campo 2. Que se llame Campos de Usuario. Como les decía, pueden seleccionar cuántos artículos quieren por, por columna o la posición de izquierda a derecha donde va a ser ubicado el tabulador. Esto antes tampoco se podía. ¿Qué tal, eh? Entonces ya lo creo, ahora sí, vuelvo a abrir mi llamada de servicio y aquí está mi tabulador. Ahí, ¿dónde está? Aquí está, campos de usuario, ya no lo he encontrado. Aquí están mis campos de usuario. Entonces, ¿cómo se generó? Anteriormente les decía, con el sistema de validación y las funciones universales se creaban, si yo abro la herramienta de inserción de campos, eh, aquí está, field, place below. Eh, eh, aquí ya está, agregado el campo de usuario en este listado. Antes no salía aquí, pero aquí está. Eh, este es el posicionamiento relativo que ahora tiene la herramienta. Pónmelo abajo del campo bajo 1 que es, la, es como que la ubicación de la pestaña. Es un campo de texto que se ve en el panel 800, este es el panel que se creó, con una etiqueta que está relacionada a cierto campo, etcétera, etcétera. Otras columnas que ahorita voy a, a, a mostrarles. Y ahora el tabulador me sale aquí, en donde dice Tabs 1. Aquí están mis eh, tabuladores eh, personalizados. Aquí viene este de campo de usuario, le puedo cambiar el título, eh, la posición de la izquierda el panel el objeto ID ese por favor déjenlo porque ya ven que aquí el campo ya está ubicado si le cambiamos el nombre aquí ya no nos va a funcionar el campo de usuario digo no les afecta nada eh, todos los tabuladores aquí se van generando si lo quieren generar de manera manual es cuestión de nada más abrir el módulo y añadirlo por aquello que me digan oye Jeremy es que no no voy a usar el asistente porque no voy a agregar ningún campo de usuario si no quiero crear el tabulador y luego agregar campos de SAP pues también se pueden pueden venir a hacerlo aquí manual como pueden ver ya es muy sencillo, le da a añadir, ponen una posición, un, le asignan un nuevo panel. Claro que si sí, sí ya vieron que es el 800, le ponemos el, el 900 y le generamos otro aire. Eh, por ahí me preguntaba Noemi eh, cómo agrego que en un tabulador se vea un reporte. Bueno, aquí hay en este mismo botoncito hay una pestaña que dice SQL Report Tabs. Le damos a añadir. Y como pueden ver ya hasta me pone un panel y todo. Y puedo seleccionar una función de SQL a agregar. Ya tengo uno generada, o eh, uno generado, déjenme se los muestro, lo tengo aquí en clientes y proveedores para que vean mi configuración. Aquí yo tengo una pestaña que se llama reporte de ventas. Que si yo me voy hasta la izquierda, dependiendo del, del socio de, de negocios va cambiando y se va actualizando la, la información. Está bastante padre, ¿no creen? No tengo que dar clic en, en ejecutar ni nada, sino solito me va actualizando la información. Y, y bueno, si yo abro la configuración que ya tengo en esta ventana, para hacerlo es clic derecho, tratar la configuración de la herramienta de inserción de campos. Aquí en el tabulador, como pueden ver, tengo mi función universal a mi reporte de, de ventas y demás. El título de la, de la pestaña... Aquí no es editable, no es como en las personalizadas, que aquí sí le puedo cambiar. Eh, es porque lo toma de la descripción del título del reporte. Entonces, dependiendo de, de la función, lo vamos a ver en un ratito, de, del título, del formulario que yo le definí a mi reporte, ese es el título que va a salir eh, como en, en mi descripción de mi pestaña, como yo lo tengo aquí. Eh, ¿Sí quedó claro, Noemí, que era la que me preguntaba hace un ratito? Bueno, al rato vamos a hacer un, un ejemplo, no te preocupes. Ahí si tienes un reporte o algo, este, para que te vayas adelantando en el query. Muy bien, entonces eh, esta, pues, esta ventana, ¿qué columnas tiene? Para que les vaya explicando un poquito más de, de la funcionalidad. Les decía que en la parte de arriba, los objetos de SAP tienen diferentes columnas porque se basa en, en diferentes cosas, en diferentes opciones. <coughs> El, el posicionamiento, bueno, de entrada, cuando yo agrego una fila, ya sea con el botón de clic derecho, también lo puedo hacer directamente manual. Suponiendo que quiero cambiar la ubicación del, del botón cancelar, lo único que tengo que hacer es ponerme arriba, ver el item, es el item 8, lo agrego aquí 8 y le cambio lo, lo que quiera de, de acuerdo a las opciones que tengo. Entonces, este... Tengo mi objeto ID, es el 8, le puedo poner una descripción, preferentemente para ubicarlo mucho más fácil, porque si no ya ven que luego no, no lo encontramos. El posicionamiento puede ser en píxeles. si es así, pues aquí vienen las columnas de izquierda, eh, alto, bueno, ubicación de arriba abajo, el ancho y el alto del campo. Este, o también puede ser el posicionamiento relativo. Que, que esté abajo de un campo, este, perdón, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de un campo. Y lo único que tengo que poner aquí en item relation es el ID del campo. O sea, por ejemplo, este está abajo del campo 94. Entonces, ya sin importar los pixeles y demás, está abajo de ese campo. Ya está la relación. Además de que si el campo 94 se mueve por aquello de que haga más grande o más chica la ventana. También nuestro campo, como dijimos siempre, es mantente abajo del campo 94. Si el campo 94 se mueve, nuestro campo también. Entonces, pues sí facilita mucho la, la configuración. Eh, estos son los píxeles eh, Si, si lo, yo lo voy a poner abajo del campo 94, eh, normalmente el espacio que se ve aquí, el, el default de SAP es de un píxel este, Pero si yo quiero dejar más, por ejemplo, este del campo 2 lo quiero más abajo. Déjenme, voy a borrar este del botón para que no nos cause ruido. Le doy a actualizar. Y ya lo hice, se ven. Se ve, se fue un poquito más, más abajo, a lo mejor un poquito más. Sí, hombre, 20 pixeles. Ándale, andamos, andamos loco hoy, vamos a cambiarlo. Este, son, para eso son las columnas, la de ocultar, que ya vimos que simplemente agregando el objeto este, y marcando esta columna lo oculta. Como estoy ocultando, lo manda el panel 999, que no se vea. El panel 1 es el que siempre se ve. Y bueno, finalmente el panel es como la visualización, ¿no? La pestaña en la que está. Y si vemos la información del sistema, ahí sale el panel en el que está ubicado. Si queremos que un, un campo esté justificado eh, de manera diferente, por ejemplo, a la derecha, este, pues simplemente marcamos esta casilla. Supongamos que queremos que no sé, el ID de llamada. En lugar de estar alineado a la izquierda sea a la derecha, pues nada más agregamos el ID de la etiqueta y lo marcamos. Tenemos otra opción de suprimir los ceros. Y luego nos pasa mucho que eh, donde tenemos campos de usuario de cantidad, que lamentablemente no tengo ninguna en la llamada de servicio. Eh, en los campos de cantidad se ven ceros. Por ejemplo, aquí tengo este campo que dice peso y tengo este campo que dice quantity se ven los ceros. Si yo le marco esta casilla, cuando el valor es cero, va a eliminarlos y se va a ver en blanco. ¿Okay? Ya cuando tengo un valor 1, 2, 3, 4, el que sea, el caso que tenga un valor diferente de cero, entonces ahí sí se va a, a ver la información. Estos es un poquito más como para que se vea más, más bonito, ¿no? <coughs> el estilo del texto, así como yo que tengo cambiado aquí el tamaño de letra. Lo puedo poner como cursiva, subrayado, el grueso es el negritas, eh, eh, ¿cómo se llama? El strikeout es como tachado. En fin, puedo cambiar el, el, para un solo campo, ya sea el campo de texto o, bueno, o la etiqueta, o el campo donde va valor o la etiqueta. Eh, el color de fondo, el color de letra, le doy un doble clic, no se preocupen, le doy un doble clic y me sale la paleta de, de colores. Ahí está. Puedo cambiar el tamaño de la letra de un solo campo. Como en mi orden de venta dice cliente y cliente está más grande. Así lo cambié. Si quiero anular la descripción, eh, esto es para los botones únicamente si quiero que cambie la, la descripción del botón. Cabe señalar que a los botones no les puedo cambiar los colores, nada más. Pues los, los comento como, como dato. Y a cada configuración puedo asignarle una categoría. Ahora, la diferencia con, con los campos de usuario es de que aquí en SAP, como se fijan, en el caso de la cola, por ejemplo, la cola es un, un ID para el, el valor y otro ID para la etiqueta. En el caso de los campos de usuario no SAP, al menos en su interfaz de usuario, lo maneja como es un solo ID. Aquí está ligado a la tabla, el campo y demás. Ahí está su posicionamiento. Pero. Eh, vamos a tener una columna donde queremos ver la etiqueta y donde pues obviamente le, le podemos poner eh, un valor diferente a, a, a esta etiqueta ¿no? a una, una descripción pero está en la misma fila está en la misma eh, configuración. ahora eh, qué valores tengo aquí eh, lo mismo del posicionamiento por default a mí ya me lo da el relativo porque si yo me voy a mi gestión a dons, Viewing Usability Package, Módulo, de Configuración. Eh, aquí en la herramienta de inserción de campos, es un nuevo menú, este, es, este abre este módulo, pero aquí tenemos abajito, Item Placement Tool, Base Configuration. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No, yo quiero seguir trabajando en pixeles, para que me lo dé de por default, o no, quiero que cuando lo utilicemos con clic derecho, me ponga el posicionamiento relativo. Yo por default ya lo dejo siempre con posicionamiento relativo. A ver, ahora otra, otro cambio que tiene eh, esta nueva versión, este, bueno, el espacio es, bueno, si está abajo de un campo, ¿qué espacio quiero, quiero dejar? Es que agregamos nuevos tipos de, de campos. Voy a cerrar esto. Eh, ¿Qué tal, mi Jason Butler ya se ve verde? ¿eh? ¿Qué tal? Eh, otros, otros tipos de campos o cosas que podemos añadir. Voy a agregar manualmente otra. Eh, ¿Qué puedo añadir? Me preguntaban, eh, creo que fue ayer, ¿verdad? Eh, me preguntaban cómo agregar los rectángulos. Aquí están. Nada más que el rectángulo. Eh, ahí sí tengo que ponerle en píxeles. Eh, a la izquierda, el principio, el ancho y el alto. Porque como es un cuadro que puede variar, que puede tener un, un tamaño, yo le digo, a ver, empieza en el pixel 10. Eh, de arriba a abajo está por ahí del, del 25, el, el ancho 100 píxeles y el alto otros 100 píxeles. ¿no? Es, es un cuadrado para que nos ubiquemos un poquito más en la ventana en, en este tema de píxeles. Lo que yo puedo hacer es hacer un poquito de trampa, habilitar esta checkbox. Por favor, para, para los que estén minimizado en la presentación, habiliten este checkbox que se llama modo desarrollo. Le voy a dar a actualizar. Entonces ahora, eh, si se fijan, cada vez que yo doy clic en un campo, por ejemplo, si yo quiero crear un rectángulo en mis campos de usuario, eh, si yo le doy clic acá en la etiqueta, viene más información, me dice el artículo, el ancho es 115, ah, entonces ya me da una idea, ¿no? 115 y este tiene de ancho 165, entonces si quiero un rectángulo que lo cubra, pues nada más le calculo 115, 165, 280. Pues son unos 300 de ancho, ¿no? Ya sé que le, que le tengo que poner a, a, a mi rectángulo, ¿no? Ahí está. Está ubicado de, eh, de arriba a abajo. Ahí dice 256. O sea, hay 200, 256 píxeles de aquí arriba a aquí abajo. De hecho, mi cuadrito, ya ven, como no le puse nada, me los generó ahí por, con el default. Eh, ya salió allá arriba. Eh, ¿Cuánto les decía? 256. Vamos a ponerle 240. A la izquierda, ese empieza en el, en el pixel 10, pero yo creo que no se empalme, vamos a ponerle un 7. Y el alto, bueno, pues pensando que este campo tiene un alto de 14 píxeles, es el estándar de SAP para el tipo de tamaño de letra 10. Bueno, vamos a ponerle un 20, ¿no? <laughs> le voy a dar, ay, perdón, lo desactivé, le voy a dar a actualizar. Ah, me falló por poco, me falló por poquito. Vamos a ponerle un, un alto de 30. No le calculé el espacio que estaba yo dejando. Ahí está, ahí debe de quedar. Ahí está mi cuadrito, ya lo tengo. Este, entonces ya queda aquí eh, para si tengo varios campos de usuario que quisiera ordenar, que si quisiera dividir, pues ya puedo generarlo. Este, le digo, este es de los pocos que no se pueden ahí con, con, con el posicionamiento relativo por la naturaleza del objeto. También yo puedo, <coughs> perdón, eh, poner un te texto estático, que sería básicamente como, como una etiqueta. Este, ya sé que lo, lo este sí lo puedo poner con píxeles o este sí lo puedo poner. Eh, Arriba de un campo, vamos a ponerlo arriba del campo 2. Aquí está su ID. Y vamos a dejar un espacio. Vamos a ver si lo puse bien. Ahí está. Ahí yo le puse el ID del campo 2. Ahí está test. Es un texto estático. No tengo que crear ningún campo de usuario ni nada. Ahí ya está mi etiqueta. Otra cosa que añadimos en la herramienta de inserción de campos es la flecha de enlace sí este nada más que esta flecha de enlace eh, donde tengo un ejemplo ya hecho para no tardarnos mucho y alcanzar a cubrir todo hoy la tengo en no sé qué en los socios de negocios vamos a tratar nuestra herramienta de inserción de campos Ahorita déjenme la busco. Como les decía, es un navegador. A ver, combo Box, no. Ahí tenemos esto que acabamos de crear, texto estático. Pero bueno, como pueden ver, tengo algunas cuantas ediciones. Aquí está. Ah, oh, sí, está en la de socios de negocios. Nada más que, ¿quién sabe dónde, dónde la tengo? Eh, aquí en los socios de negocios, si yo quisiera agregar una, una flecha de enlace que está en algún lado. ¿En qué panel está? Ah, la tengo oculta. Este, eh, Yo la tengo posicionada abajo de un campo. Aquí está mi flecha de enlace. Por default me pone el eh, tamaño 20. <coughs> Eh, y eh, está, bueno, está ligado a este campo, el 2014. De preferencia siempre pongan los comentarios a sus configuraciones para que no se les pierdan como a mí, por favor, que ya no tengo dónde mostrar mi, mi, mi flecha. En algún lado la, la puse en una capacitación. Este, pero esta flecha de oro, aquí tengo una columna, la voy a mostrar aquí. Si yo selecciono Golden Arrow. Aquí está. Hay una columna que se llama Flecha de Oro, en la cual yo le voy a decir qué es lo que quiero que me abra eh, un socio de negocios, un artículo, oportunidad. También en esta última versión agregamos muchas más cosas a la lista. Antes no estaban las facturas, antes no estaban los pedidos, estaba como lo muy básico, eh, estaban las llamadas de servicio, pero no estaba, eh, no sé, los la solicitud de, de compras, el presupuesto de ventas, nada de esto estaba entonces yo puedo ponerle eh, la liga para ya tomarla. Lo que sí es que este campo de enlazar es muy importante, porque la flecha de enlace, así como la naturaleza de SAP, así es como nosotros lo manejamos. Una flecha de enlace cuando tú le das un clic, toma un valor de la pantalla, normalmente está en columnas o campitos que tienen un valor, y ya de ahí directamente <coughs> ya sabe qué va a abrir. Por ejemplo, si yo tengo un campo de usuario donde puse un una devolución, un número de devolución, entonces yo le doy clic a mi feria de enlace y me va a abrir la devolución número 45. No es no tan diseñadas las flechas de enlace para que me abran el módulo de devolución, para eso están los botones. Pero la flecha de enlace, si yo le digo ábreme la devolución, tengo que indicarle en qué campo está el valor de la devolución que quiero abrir, si no, me va a marcar un error. Entonces nada más por favor tengan así como, como muy presente esa opción, la flecha de enlace, aquí está, golden arrow, eh, el ancho y que esté enlazada a, a qué, qué módulo y aquí le voy a poner qué valor quiero que me abra. ¿okay? Voy a borrar. ¿Qué otra configuración nueva tenemos? <coughs> Eh, bueno, ya la, de, la del tabulador, que cuando creamos un tabulador también ahí tenemos la opción de, de crearlo manualmente. Eh, y algo que eh, también se puede hacer es que puedo cambiar la naturaleza del campo. Por ahí me decían algunos clientes, oye, fíjate que creé un campo de usuario eh, de texto, pero cuando yo escribo, el texto en lugar de irse hacia abajo, se va hasta la derecha. Este, y yo quiero que cuando abra la ventana... No tengo que poner el mouse encima para ver lo que no se ve, sino que cuando yo vaya escribiendo se vaya yendo hacia abajo y siempre se da la información. Ah, bueno, pues entonces en lugar de un campo de texto, que es Edit Text, entonces yo le voy a poner un Text Area. Entonces es otro tipo de campo de texto más grande que pueda ser así como el de comentarios que les enseñaba ayer para que se vea toda la información. Es más, hasta de imagen pueden, pueden crear campitos. <coughs> ¿Qué otras opciones eh, tenemos aquí? Bueno, pues aquí viene lo de la etiqueta, el ancho, cómo lo enlazamos, que podamos crear eh, columnas, eh, bueno, que podamos crear campos de tipo contraseña y de entrada en qué modo de formulario se quieren ver. Este de, de campo de contraseña, eh, ustedes me dirán, bueno, ¿para, ¿para qué sirve? Bueno, pues déjenme, voy a borrar este, este campo que no tiene nada. Voy a hacer que este campo 2, que es un texto, tenga de contraseña para que vean cómo se ve. Voy a cerrar todas las, las cosas que tengo. Socios de negocios. Voy a actualizar. Voy a volver a abrir mi llamada de servicio. No, pues Ahí no, no le puse en qué panel quiero que se vea mi cuadro. Muy importante. ¿eh? ¿Dónde están mis campos de usuario? Para eso es el panel. Si no le pongo nada se va a ver en todos. Este, y si quiero que mi rectángulo se vea nada más en el panel 800. Aquí está. Le voy a poner panel 800. Ahí está. Bueno, ahora sí este campo no importa lo que yo escriba se va a hacer como se va a ver como un campo de contraseña. Internamente en la base de datos sí se va a guardar el valor. Este, pero eh, el usuario no lo va a ver. Un ejemplo que, que ocupó un, un consultor hace, o que estaba ocupando un consultor eh, hace una temporada, que no, no nos está acompañando el día de hoy, lo estaba buscando, ayer sí nos acompañó, eh, era de que, bueno, en una tienda <coughs> tenía un venta demostrador, estaba el supervisor, ya ven que, por ejemplo, en un HB, en un Walmart, de repente cuando hay algo mal, viene el supervisor, pone una llave, teclea un código y corrige o cambia. Bueno, pues esta, esta, este cliente lo que necesitaba era de que, bueno, las personas tenían eh, bloqueado la columna, bloqueada la columna de descuento de línea, tenían oculta la columna de descuento de documento. Entonces, cuando llegaba un cliente importante y le decía, oye, te estoy comprando cinco productos, dame descuento al menos en alguno, dame un descuentito. Y el vendedor le decía, bueno, pues sabes que en un compresor, que si es más caro, te puede hacer un 5% de descuento. Agarraba y le hablaba al supervisor, el supervisor venía tecleaba una contraseña en ese campo de usuario, le daba tabulador, <coughs> perdón. El sistema validaba que esa contraseña fuera válida ahí con un query. Y con un sistema de validación y una macro, desbloqueaba la columna de descuento. El supervisor le cambiaba el descuento de línea. Y con un doble clic otra vez a la columna, ese es otro evento de SAP, bueno, de, de V1UP volvía a bloquear el campo y se iba. Entonces el empleado podía seguir capturando, no necesitaba ni que crearlo ni pasar un proceso de autorización, en este caso por la, porque la persona estaba ahí. Entonces venía, ponía este campo de contraseña, desbloqueaba cosas, modificaba, volvía a bloquear con un doble clic o con un botoncito no recuerdo y podía seguir dejando al usuario trabajando con la confianza de que no lo iba a modificar. Y esto sin tener que andar abriendo las parametrizaciones de formulario, que además pues si, si se lo habilito el usuario, ya el usuario lo podría cambiar en eh, este momento. <laughs> tengo un par de preguntas. ¿Se puede colocar la fecha durada por línea en el grid? Lamentablemente no, Javier. Eh, esto es una limitante de SAP, pero como workaround, ya ven que siempre trato de, de darles una opción. Eh, me parece que está en la orden de venta, donde lo tengo. Y yo quería agregar una, una flechita para ejecutar un reporte de los artículos, pero como no puedo, lo que hice es que creé un sistema de validación que cuando yo doy doble clic en esta fila, va, me toma el artículo que tengo y me ejecute mi reporte hecho en mi Bueno, reporte de últimas compras por producto por el socio de, de negocio. ¿no? Entonces es un, un workaround. Si bien no podemos usar la flecha en el grid, pero pues con un doble clic, te toma el valor de donde le diste doble clic y te, te puede abrir o ejecutar lo que tú quieras. Eh, me pregunta Araceli si puedo colocar nuevamente donde veo el número de panel. Ah, muy bien, Araceli. Eh, si tienes habilitado la información del sistema, lo único que tienes que hacer es eh, seleccionar aquí al, algún, algún campo. Es más, ya sea el, el modo de desarrollo o hasta en el normal de SAP. Yo aquí, este campito de usuario en este panel, dice formulario 60 110 item, voy, x-2, pain es el panel 800. Y así fue como como puse el, del panel 800 al 800. Eh, me pregunta por ahí Ana, una pregunta, marca un error en un campo, es posible que se oculte del menú la herramienta de inserción de campos. Este, sí, sí se puede Ana, eh, el, como comentábamos ayer, el menú de clic derecho solo lo ven los superusuarios, entonces... Eh, si es superusuario no, no se lo podemos ocultar de entrada. Si la persona no es superusuario, no lo va a ver. Y además, podemos, ahí en los permisos de SAP, podemos abrir en permisos de usuario, hay un menú de B1Up que podemos expandir y a los usuarios que, que definamos podemos bloquearle que no puedan hacer configuraciones aún cuando entren directamente en el módulo a través de gestión. Eh, si se te oculta el menú y ya no lo ves... Eh, ok, Ana. Lo que pasa es que cuando el menú se oculta, ya ven que cuando le damos clic derecho colocar o mover un artículo eh, y, lo, y el sistema está esperando que le demos clic en alguna etiqueta para hacer un cambio. Entonces hay muchas veces que no le damos clic a ninguna etiqueta y el sistema está como esperando que le digas dónde lo va a colocar y por eso es como que está bloqueado porque digamos está en stand-by en espera de ese clic. Te sugiero, Ana, que le des clic a un campo, este, y ya lo debes de ver, este. Ya, ya te debería de, de, de dejar configurar. Ah, oh, muy bien, parece que ya se soluciona. Eh, Alessandro me pregunta que se puede agregar un grid en un tabulador y rellenarlo con información de la pantalla activa. Eh, bueno, mira Alessandro, en este caso tendría que ser un reporte, eh, así como lo hicimos en los socios de negocios, y que ese reporte, pues con sintaxis dinámica porque se puede agregar a los reportes te pongo información y te llana el grid pero cabe señalar que ese grid no es configurable o sea no es una tabla no es que estemos abriendo una tabla de usuario si suponiendo el reporte lo que hace es que te trae información de tabla de usuario y la quieres editar entonces el reporte te trae la información la pones editable y la cambias y tendrías que agregar un botón con una macro que le des un clic y vaya y los campos que, que cambiaste con algún tipo de checkbox, ahí que definas, vaya, abra, abra la tabla de usuario, busque los valores y los, y los cambie. Digo, sí se puede, es un poquito trabajoso, pero si eres bien trucha en las macros y en los line loops, que ya sé que estás casi, casi al punto, sí se podría hacer. Muy bien. Eh, y bueno, ¿qué otra configuración aparte de.? Eh, de esta de la contraseña. Eh, adicionalmente a la flecha de oro también tenemos uno de seleccionar de la lista. Esto es porque en, en SAP eh, anteriormente cuando agregábamos un, un campo de usuario era texto y nada más. Ahora ya lo podemos ligar a documentos, a objetos. Una orden. Ya sé que no tiene lógica, ya no me digan nada, fue lo primero que se me ocurrió en otra sesión. Este, pero aquí en los datos maestros de artículo, yo coloqué con v 1 esta orden de venta en, en la ventana principal. Déjenme les muestro cómo hice mi configuración de esta flecha de enlace. <coughs> eh, simplemente coloqué este campo de usuario en la ventana principal, el objeto tal cual es campo de usuario. ¿sí? Este es el que está ligado. Aquí mismo le dije que sí quiero que ese campo de usuario tenga una flecha naranja. Es que no estoy creando la flecha naranja ligado a cualquier campo de la ventana, sino ya tengo el campo y a este campo ahí mismo le pongo la flecha de enlace. ¿eh? O sea, es una lógica un poquito diferente en cuanto al tipo de, de campo. Entonces aquí en la flecha de oro, de oro le puse pedido de cliente y además tenemos esta opción de choose from list, de seleccionar de la lista. Es que esto antes no se podía. Que también... Eh, cuando tú tengas aquí, por ejemplo, si esto se está ligado a la tabla de órdenes de venta, que cuando le des clic te salga tal cual como SAP, la de la órdenes de venta. Ya se podía hacer en los campos de usuario, esto SAP te lo permitía, lamentablemente con VWORNOP no se podía, no estaba habilitado, pero ya en cuanto SAP nos, nos permitió hacer esto, enseguida lo, lo integramos. Entonces esta funcionalidad ya está. Por eso es que ahora tenemos estas columnas de flecha de oro. Pedido del cliente, y aparte, adicionalmente en Choose From List o seleccionar de la lista, por eso también podemos seleccionar qué queremos ver, porque a lo mejor queremos ver una cosa, pero queremos que nos abra otra. No sé, algo se nos puede idear, ya saben cómo, cómo son de creativos nuestros queridos usuarios, sin ofender a, a los presentes. Y bueno, eh, finalmente ya estas opciones no, no las vamos a ver. Eh, estos son para, para tabuladores y otro tipo de valores más avanzados, pero pues ya tenemos lo básico. Por ahí hay algunas preguntas, me hacen pensar que ya están probando ahí con sus configuraciones. Si gustan, les doy unos minutos eh, para, que, para que las trabajen. Por favor, hagan uh, algunos ejemplos, por ahí si no les sale. Este, eh, ok, si hay algún usuario que, que tenga problemas con su, con su, con su configuración. Y gusta que lo apoyemos, le podamos dar eh, la, la presentación y que nos lo muestre con todo gusto. Este, <laughs> eh, pero bueno, por favor hagan algunos ejercicios y si tienen dudas con todo gusto me avisan. Eh, de cualquier manera, con esto terminamos el módulo de, de herramienta de inserción de campos. Como pueden ver, más allá de mover y ocultar campos como ya hay muchas otras cosas que pueden hacer, como lo de los rectángulos, las etiquetas, el tipos de campo, lo de las flechas este, y demás. Entonces creo que ya es un poquito más avanzado. Eh, por favor, si tienen dudas, me avisan. Eh, ahora vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. Bueno, son 8.47 mi hora local. Vamos a retomar a las 9. Este lo que son 13 minutitos para que hagamos una pausa, sirve que las personas que están haciendo cosas, por favor, lo, lo prueben y retomamos. Y ya cuando regresemos, si no, hay, si no hay dudas, vamos ya a entrar de lleno con el sistema de validación. Muy bien, continuamos. Muchas gracias por su amable espera. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos este día a nuestra segunda sesión de capacitación en línea de B1UP. Vamos a, a pasar con el siguiente tema. Al parecer no hay más dudas en el sistema de validación. Bueno, perdón, en, en la herramienta de inserción de, de campos. Este y vamos a continuar eh, con el sistema de, de validación. Muy bien. Eh, este tema sí es un poquito más avanzado, por eso el, el tema del día de hoy era avanzado. Eh, el sistema de validación finalmente es, eh, y no me canso de decirlo ni de ponerlo, una poderosa herramienta para el manejo de eventos en SAP Business One. Una, un evento, ¿qué es? Para aquellas personas que, que, que no están muy familiarizadas, un evento es algo, alguna interacción, ya sea del usuario, con el sistema que tenemos en pantalla, con el cliente de SAP. Eh, un evento, un ejemplo puede ser que le den clic a un botón, que abandonen un campo, cambiar el valor de un campo, por ejemplo en un combo box, o sea, seleccionar un valor. Este eh, a lo mejor terminar de cargar business one. Eh, no sé. Vaya, básicamente a seleccionar una opción de, del menú. O sea, básicamente capturamos o cachamos todos los eventos que se puedan con la interfaz de usuario. Eh, estos eventos, para los que son de sistemas, es lo que nosotros conocemos como triggers. Es un trigger, un disparador. El sistema de validación tal cual no hace nada, sino la idea del sistema es que precisamente eh, haga o ejecute funciones universales. Por eso es que estos dos temas como que van de la mano. Pero ahorita los vamos a, a explicar. Una validación, además, puede tener una condición. Este, algo que me han estado preguntando mucho ayer, ayer recuerdo que, que me preguntaron, era, oye, y cuando estábamos viendo el, campo, el tema de campos obligatorios, oye, ¿y se puede validar que este campo esté lleno, pero que esté lleno con un valor correcto? Sí, claro que sí. Ahora ya podremos validar información de SAP al momento de capturarla, porque trabaja, como quien dice, con, con la interfaz de usuarios al momento que se están haciendo las, las cosas. Entonces validemos que la información está bien capturada, que, que está correcta, este, que evitemos errores, que ejecute eventos de manera automática, algo muy parecido a lo que son las búsquedas formateadas, pero de manera más avanzada, y bueno, es altamente flexible. Yo creo que esta es de las cosas más poderosas que tiene v 1 O sea, si bien lo conocen por el tema de personalización, Créanme que el sistema de validación y las funciones es lo más poderoso y a lo que más le pueden sacar provecho a la herramienta. Ahora bien, eh, yo sé que hay muy buenos <coughs> perdón, consultores, yo sé que hay, hay muy buenas personas ahí conectadas, están Carmen, Nancy, este, que, ya, que ya están familiarizadas con SAP, con hacer búsquedas, con, con hacer consultas, con obtener casos, este, eh, cosas de, de la ventana, eh, con crear eh, funciones o bueno con, con crear este, buscas formateadas y, y demás. Bueno, este a lo mejor esto ya se lo saben o ya se lo saben, pero algo que sí hay que considerar para aquellas personas que, <coughs> que son nuevas es que el sistema de validación normalmente va a trabajar con la sintaxis dinámica de SAP. O sea, esto no es algo que nos hayamos inventado, no es algo que, que hayamos sacado de la manga, o que hayamos usado, no sacado de la manga, sino, perdón, usado nuestra gran creatividad como diseñadores, programadores, funcionales de add -ons. ¿qué tal? Eh? Este, es de que SAP crea una sintaxis para que to podamos tomar valores de pantalla. Ya ven que SAP, por ejemplo, eh, luego quieren hacer cálculos con búsquedas formateadas, con valores de la pantalla, o quieren hacer este proceso de autorización. No se puede usar un, un SQL normal porque el valor a lo mejor en ese momento no ha sido creado, no existe en la tabla. Entonces, si yo quiero validar un límite de crédito, un valor total de documento en una orden de compra, tengo que tomar el valor del orden de compra que tengo en pantalla. Si yo hago un query, en el momento que yo lo de crear y pasa el proceso de autorización, en ese momento que se ha pasado la validación, el campo no existe, el valor no existe. Entonces, SAP dijo, ah, bueno, para que tú puedas obtener el, el valor de, precisamente, del total del documento, por ejemplo, de la pantalla, de la ventana que estás trabajando cuando no se ha creado el documento, creo esta sintaxis dinámica donde tú le dices el artículo, que es el item, que estábamos viendo ahorita con, con la herramienta de inserción de campos, es el número de objeto. Si estamos hablando de un grid o de una tablita, como la de los documentos, qué columna quieres que tome y el tipo de valor. Si sí, le tengo que decir a SAP, es un texto, es numérico, es una moneda, porque ya ven que las monedas en SAP tienen ahí, no sé, 40 USDs. Este, o también hay otra sintaxis que es de la tabla y el campo. O Entonces, sea, la tabla, ahí me, me cerraron cochetito. Este, ya sé que la tabla, no sé, la de órdenes de ventas, o rdr, el campo, eh, Doc total, que ¿no? es el total del documento. Yo, en lo personal, se les recomiendo de verdad que utilicen siempre la primera opción, porque es una u otra. Siempre trabajen con el artículo, columna o tipo, porque si ustedes ponen una búsqueda formateada, si ustedes ponen una validación con v 1 que va a ser lo mejor, si ustedes utilizan una macro, una función que tome valores de pantalla, muchas veces queremos, de, por ejemplo, una validación de precios que sea en la cotización, en el pedido, en la entrega y en la factura. Por todos lados, para que si lo llegan a cambiar, se ejecute esa validación. Entonces, eh, si para no tener que volver a hacer esa configuración en cada ventana, pues simplemente hago que esa validación funcione en todas las, las que yo quiera. Pero si yo le pongo la tabla y el campo, si yo le pongo ORDR campo doc total, que es el campo del total. Únicamente me va a funcionar en la orden de venta, no me va a funcionar en la factura, no me va a funcionar en la remisión y no queremos eso. Queremos este ahora sí que mejorar nuestra, nuestra interfaz y, y, y trabajarlo mejor. Eh, ahora, eh, también hay una sintaxis entendida, extendida. vi bueno, o sea, todavía, ok, SAP creó esto. Ya saben, ahí sí, tenemos que meter nuestra cuchara y extender las cosas, mejorar lo que nos pone SAP. Creamos una sintaxis extendida. Esta sintaxis agrega una cuarta columna a mi sintaxis principal, la de artículo, columna tipo. Agrega un cuarto valor que es la fila. Y la fila yo le puedo decir, la fila 1, 2, 3, 4, se a mandar el número de fila en automático. Muchas personas dicen, no, yo, yo quiero eh, algo tan sencillo y padrísimo. Yo quiero que el valor de mi primera, de la primera fila en la columna de color o la columna de tipo, o la columna de tamaño o la columna de empaque, que sea igual en todas las filas y que me lo cambie solo. Ah, bueno, entonces si yo quiero leer el valor de la primera fila, pues le tengo que poner punto 1 que es la primera fila, se si le pongo el artículo 38, si es un documento de marketing, la columna, no sé, 6 eh, el tipo, a lo mejor es alfanumérico, pero tómame el valor de la fila 1 únicamente. También hay unas palabras reservadas, eh, en este caso es first, en inglés de primera, o sea, la primera fila, no le quiero mandar el número, sino le mando primera. Hay veces es que es mejor utilizar primera porque hay algunos grids que empiezan con cero y otros con uno. Si no queremos estar buscando qué valores, más fácil ponemos first. Si ponemos el last, el último, a lo mejor que de siempre validemos que la última línea tenga el valor del flete. Y va a ir al final, y tenemos que validar que venga incluido y que venga en la última fila. Ah, bueno, entonces no quiero que la validación vaya en todas, sino le pongo punto last en la última fila, en la columna de item code, que vaya el artículo flete. O en la penúltima, last, más uno, en la fila seleccionada, que es cuando seleccionamos la fila en el cuadrito de, 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 del inicio, antes del número de fila. Ya ven que la fila se pone en naranjita, así en highlight. Esa es cuando está seleccionada o la que tiene el foco. Ese es el focus. ¿Okay? ¿Por aquí ya hay alguna duda? Denme un momento. Eh, ¿Cómo sabemos el tipo de campo? Me pregunta Sandra. Bueno, eso tenemos nuestro chismógrafo con SAP, no te preocupes. Y de cualquier manera, <coughs> si lo quieres más a detalle, eh, en nuestro Help Center hay un manual que también está en español que habla de la sintaxis de SAP y la sintaxis extendida de B1UP. Eh, puedes buscar esa, ese manual y vienen ejemplos de todos los tipos, que si el currency, number, el alfanumérico, que es el punto cero, el, el cómo ponerlo. Viene un ejemplo de qué tipo de campo con una ventana seleccionado y un par de ejemplos de, utilizando esa sintaxis, Sandra. Si gustas puedes buscarlo, ponle ahí. Uh, Sintaxis dinámica o en inglés dynamic syntax en el help center te va a dar el artículo y puedes descargar el PDF con el manual completo y de como quiera ahorita les voy a dar unos tips en la capacitación <coughs> eh, me pregunta Juan Carlos si pongo el número de línea de matriz empezando en cero es empezando en cero eh, Juan Carlos depende del grid hay grids que empiezan en cero y hay grids que empiezan en uno entonces ya depende de él del, del valor y me pregunta si es bajo el line num o el vis order de la matriz eh, es en base al line num, ¿sí? porque, pues, una, una fila puede ser de tipo texto y aún así cuenta como, como fila. Muy bien, entonces sí les recomiendo leer ese manualito. Ahora busquen en nuestro help center, busquen S de sintaxis dinámica o dynamic syntax, como se llama en inglés. Es el mismo artículo, nada más le pueden cambiar a inglés en español y en cualquiera de los dos idiomas se ve guía de sintaxis dinámica de SAP. Así se llama el PDF, lo descargan y ahí vienen todos los ejemplos y el detalle. De cualquier manera, durante la capacitación lo vamos a ver y les voy a poder poner un shortcut de cómo lo pueden obtener con Vivonov. Y bueno, ¿qué podemos hacer con el sistema de, de validación? ¿Cuál es la lógica de este módulo? Es cuando podemos definir cuándo ocurre una acción de SAP. cuándo, en qué momento, cuando le dan clic, cuando lo seleccionan, ya nada más le faltaría cuando estornuden y, y tomen una foto de la pantalla, la verdad eso ya me lo han preguntado en las capacitaciones. Este, definimos el por qué ocurre esta acción y está de la mano de las funciones universales porque ya le definimos qué debe de ocurrir cuando esta opción eh, pase. O sea, el sistema de validación por sí solo es, ok, ya le diste clic y luego <laughs> es como, sí, eh, este, ya aquí ya, hey, ya hicieron clic. Ahora qué hago, no, te aviso, te notifico, te mando un mensaje, te, te, te marco un error, ejecuto otra, otra tipo de función, una macro, abro un reporte, todo lo que vayas de la mano de funciones universales. Pero al menos el sistema de validación solo tal cual no hace nada, sino simplemente determina cuándo ocurre una acción y por qué. Y todavía le podemos poner una condición de que, ok, cuando ocurra esta acción, quiero que pase A o B o C o D o bueno, todas las opciones que quieran. Un ejemplo del de sistema de validación, de hecho vamos a hacer este ejercicio, el disparador, el trigger, el evento tal cual es, por ejemplo, cuando abandonamos un campo en la orden de venta. Este campo puede ser el número de referencia. Podemos ponerle una condición. Si la condición es eh, válida, que el campo de referencia empiece con la palabra volume. Sí, soy, soy un poquito, estoy eh, un poquito orgullosa de trabajar aquí y quiero que todas mis referencias aparezcan con la palabra volume. Es más. Pero hay, algunos que, hay algunas personas que dicen C, cliente, o ponen OB, dos puntos, y bueno, siempre quieren que empiece con eso, así lo ponemos. ¿Y qué acción? Bueno, si empieza con la palabra boyom, continúa, sigue, no me mandes nada. Ahora, ya si quiero meterme en temas, <coughs> perdón, de las funciones universales, entonces, ah, bueno, pero si no empieza con la palabra boyom, una función universal me va a hacer algo. La pantalla del sistema de validación es esta. También ahorita lo vamos a ver dentro de SAP. Básicamente tiene tres áreas, o bueno, cuatro, si lo queremos ver así. La, la primera es dónde le ponemos el nombre y para qué usuarios queremos. Porque a lo mejor yo soy manager y yo puedo poner la referencia como se me antoje, pero todos los demás usuarios mortales. Quiero que, si valida, que empiece la palabra volume. Este, eso ya depende de, de ustedes. Eh, del lado izquierdo, donde está el, este cuadrito rojo, es donde ya viene el, el disparador. ¿Qué debe ocurrir o qué evento estoy validando? Le voy a decir, ah, muy bien, mira, cuando esté en la ventana, siguiendo por un poquito el ejemplo que vamos a construir ahorita, el formulario, acuérdense que el formulario es la ventana. Cuando abra, o oh, bueno, perdón, cuando abandone el, el campo, eh, el evento es abandonar el campo el campo, aquí donde dice artículo, le pongo qué campo, el de referencia, en la ventana de orden de venta, un pedido del cliente, ¿qué va a pasar? O sea, pero aquí yo en esta parte izquierda, que aquí en el título dice triggers, le estoy diciendo, ah, mira, cuando estés en esta ventana, en el artículo 14, que ya sé que es el de referencia, ahorita les voy a decir cómo lo obtienen cuando tú en el evento abandones el campo, en el modo de formulario crear o actualizar, o sea, cuando esté creando una orden de venta o cuando lo esté actualizando. Ahora sí, me paso del lado derecho. Si quiero tal cual ejecutar una función, le me brinco aquí a, a sin condición. Pongo mi función. Hazme esto. O puedo poner una condición simple o una condición avanzada. Ah, bueno, cuando esté, la lógica es cuando esté en la orden de venta, el campo 14 lo abandone. Cuando estoy creando un documento, aquí en la condición le digo: si comienza con, si, si no comienza con la palabra volume, entonces, a lo mejor mi función universal, que quiero que pase? Eh, es mándame un mensaje de error. Y no permitas al usuario continuar con la captura del documento. ¿Okay? El evento lo es todo. El evento es: eh, si alguno de ustedes ha trabajado con, con el transaction notification, el transaction notification únicamente funciona cuando le damos crear, guardar, actualizar, cerrar, o sea, ya son eventos más de formulario, pero en cambio aquí yo puedo interactuar cualquier evento con, a nivel campo, a nivel línea, menú, a ID. Eh, eh, les decía también ayer, eh, porque me preguntaba, creo que fuiste tú Araceli, si se puede que cuando se, un atajo, no, una tecla que te abra algo... Este, bueno, pues aquí está el evento en un formulario o en todo SAP. En el momento que yo presione la tecla tal, que es lo que quiero que me abra, que es lo que quiero que, que me ejecute, también lo puedo hacer. Pero ese es el disparador, este es el evento en SAP. Del lado derecho va la condición, que es opcional. Y aquí en el resultado es la función que se va a ejecutar. Puedo poner funciones aquí, aquí o aquí. Nunca los tres al mismo tiempo, siempre únicamente va a tomar alguna de estas, dependiendo de la opción. Que yo tenga seleccionada. Antes de pasar al ejemplo, ¿hay alguna duda? Sí me interesa mucho que, que entendamos un poquito la lógica de la ventana, no se aprendan todos los campos tal cual, pero la lógica de para qué sirve el sistema de validación quedó clara. Muy bien, muchas gracias por eh, su confirmación. Ah, perdón, me preguntan si el doble clic es eh, abandonar un campo. No, el doble clic es tal cual el doble clic, eh, nada más, o sea, yo tomé esta ventana pero el ejemplo que vamos a hacer ahorita sí le vamos a poner aquí el evento Abandonar Campo. Es que tenemos muchos eventos, nada más fue el que tomé para, para la imagen, para explicar la, la, la lógica de la ventana. No, también yo que, que pongo un ejemplo y pongo otra cosa aquí, no se preocupen, lo voy a actualizar para la próxima presentación. Gracias por el dato. Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos ahora sí a entrar en, en materia. Antes de... <coughs> Eh, ya les decía yo la función o sea perdón la, el sistema de validación tal cual por sí solo no hace nada o sea me cacha un evento pero como pudieron ver me voy a regresar ok si sí, pasa este evento pero y luego qué, qué va a pasar cuando este, este evento suceda necesito siempre 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 voy a necesitar una función universal ya sea con o sin una condición por eso es que me voy a brincar tantito a las funciones universales la básica para hacer el, el ejemplo. Las funciones universales es ahora sí la acción que se va a ejecutar en SAP, ya sea de un sistema de validación o, como ya vieron en los temas anteriores, puedo ejecutar una función en donde en el eh, menú principal, ya vieron que en añadir y editar menús, en la parte de añadir, había una columnita de función universal. Ayer me preguntaron que para qué era, bueno, para ejecutar una función en SAP, <coughs> una acción. En los botones. Ya vimos en el menú del, del clic derecho, también podemos ejecutarlo ahí. Podemos ya mandarlo a llamar en, eh, en validaciones, como, como vimos ahorita, este, en multibotones también, en fin, casi que por todos lados de, de las funciones, o, o bueno, casi en todos los módulos de V1UP, podemos ahí, hasta en las flechas de enlace, ¿eh? las naranjas este, que bueno, son golden, son doradas, bueno, yo la veo naranja, hasta en, en las flechas naranjas todavía le puedo decir que cuando le den clic a la flecha, me abra lo que yo quiero. ¿Okay? Es una acción, una ejecución. Ahora, eh, ¿cuál es la, la función o, o para qué creamos las funciones universales? Bueno, ya sea que se ejecute el manual o automáticamente, lo que queremos es que facilite el uso de esa business one. Bueno, Así tal cual, que facilite el uso, que facilite el uso, que meta más controles, que tenga bloqueos, que mejore la productividad de los usuarios, porque hay muchos tipos de funciones universales, como es un mensaje, es el que más se utiliza. Ayer me preguntaban, de hecho recibí un ticket por ahí, no sé si la persona que lo levantó de nuestro partner anda por ahí, me preguntaban, oye, este... Puedo, puedo mandar mensajes, puedo editarlos, puedo que se vean así como cuadros de texto. Sí, sí se puede. Eso es con la función universal tipo mensaje. Puedo abrir reportes, eh, la función de tipo reporte de Crystal, de SQL, de gráficos. Puedo ejecutar automatizaciones o macros. Está padrísimo, lo vamos a ver. Pueden ejecutar validaciones, pueden abrir otros programas o ya, si de plano, estoy en el parte de, del super equipo de desarrollo. Sin necesidad de comprar el SDK. Como pueden ver, pueden utilizar la función de código dinámico y todavía agarrar y ponerle código de SDK a esa función. Un ejemplo de eso, porque eso no lo vamos a ver hoy, eh, un ejemplo de, del código dinámico.net SDK, así se llama, que es como de tipo programación. Es de que, por ejemplo, nosotros en V1Up, nosotros somos el vil ejemplo de muchas de las cosas que creamos. Tenemos varias empresas. Eh, hay una empresa que le vende aquí a México, pero finalmente tenemos una empresa consolidadora en, en Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que se genera una factura a través de nuestro portal de partners, eh, hay una, una función universal que aparte se puede programar, las de tipo código dinámico se pueden programar para que se ejecuten solas, también la de exportador e importador de archivos. Entonces, todos los días a cierta hora... El sistema va, busca cuántas facturas se crearon y va, en ese momento va y se genera un asiento contable, genera una póliza, tiene el código dinámico para generar un asiento contable en otra base de datos. Si sí, así tal cual, genera otra póliza, o también en la misma base de datos, luego me dicen que se ejecute una de reclasificación, pues también. Este, esto se puede hacer ya sea como una programación, como un evento programado o también lo puedo hacer que en el momento que le den clic, en el momento que se crea un documento, en ese momento genérame un asiento contable de reclasificación. Y pues eso es ya generar un objeto, eso es lo hace atrás, el usuario ni se da cuenta, entonces necesitamos esta función de código dinámico. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar creando un sistema de validación. Vamos a agarrar un documento. Voy a agarrar mi orden de compra, ¿ok? Es que ya tengo muchas validaciones en el, en el orden de venta. Los es que me han visto dando demos, es ya ven que luego creo, creo, creo y se me olvidan y luego anda bloqueando todo para las demos. Entonces, vamos a irnos al, al pedido, a la orden de compra. Vamos a crear esa validación que les comenté de el evento ES. Cuando yo abandone el número de referencia, si no empieza con la palabra volume, ¿ok? Entonces que me mande un mensaje de error. Es el primer tipo de función universal que tengo aquí atrás, mensaje personalizado. Un mensaje, pues va a ser un mensaje de error. Bien mal nosotros, ¿no? Muy mal nosotros. Entonces, bueno, yo abro mi, mi ventana en la que quiero eh, hacer la validación. También lo tenemos disponible en un clic derecho, ¿ok? Entonces, yo me voy aquí en el pedido, ¿no? El, el, el número de referencia. Aquí este es el campo que voy a, a validar mi disparador. En este caso, mi disparador y mi campo a validar es el mismo. Pero mi disparador puede ser diferente al del número de referencia. O sea, pueden ser diferentes el campo que, que ejecuta el, el trigger al campo que, que ejecuta la validación. Por favor, acuérdense de eso. Entonces, yo le voy a dar clic derecho. ¿Ok? Añadir configuración V1 validación o v 1 validación. Por favor, pongan atención, aquellos que tengan minimizado. Los estoy viendo, eh. Los estoy viendo. Aquellos que tengan minimizado, por favor, vean. Clic derecho sobre el campo o el objeto que va a ser mi trigger. Porque hasta mi, mi validación puede ser cuando yo le dé clic a una pestaña. Sí, así puede, a ese nivel puede llegar, ¿no? Entonces, en este caso. Como es abandonar este campo, ahí le pongo número de referencia, clic derecho, añadir configuración vivo en validación. Ya me salen algunas opciones. Como pueden ver ya se agregaron opciones por default. Estas opciones cambian dependiendo del tipo de objeto. Por ejemplo, no es lo mismo en la validación que se puede dar al momento de dar crear. Eh, el crear, pues ahora sí que sí puede estar apretado, pero, pero no validado. O sea, el crear nunca tiene un valor no tendría la primera opción. El crear tampoco puede tener un doble clic, porque al darle un clic, SAP ya hizo algo. Este, entonces ahí cambia dependiendo de lo que queramos. En este caso, como seleccioné un campo, añadir configuración view validación La primera opción, por ahí Sandra, me preguntabas, ahí sí, ahí yo lo tenía mal, este, cuando este item ha sido validado, ese es el evento del abandonar un campo. De hecho, si abrimos aquí ya en automático me abre la ventana, el evento se llena solo. Validate living a field. Ok, si tienen versiones anteriores de SAP, nada más dice eh, validate. Había como un solo evento, creo que en la 6.3 el, el, el perder foco y el validar era como el mismo. Ahorita ya se separó y es, o oh, bueno, de eso mucho se separó <coughs> y ya es abandonar un campo y validar. Es diferente el abandonar un campo al validar. De hecho, en inglés ahí dice living, es dejando. Es cuando yo estoy tratando de dejar el campo, es cuando entra la validación. Hay otro evento que se llama abandonar un campo, pero ese evento es cuando ya se abandonó. ¿Ok? O sea, es cuando ya lo abandoné o cuando estoy tratando de abandonarlo. ¿Ok? Es un poquito diferente lo, la, la lógica que le pusimos aquí. <coughs> y bueno, el trigger ya me lo llena solo. Tipo de formulario, de hecho, si le doy un clic, ahí me sale formulario 142, es el pedido. El artículo 14, ahí está eh, el 14. Me voy a poner encima del número de referencia, ahí dice form 142, formulario o ventana. Item, objeto o, o artículo 14, okay, aquí ya está. Cuando esté añadir, no en okay, que en actualizar, vaya, cuando esté en todos los modos, si yo trato de abandonar el campo, Ok, ahora qué es lo que va a pasar. Vamos a darle un nombre. Ok. Muy bien, ya le puse un nombrecito. Me faltaba, si no me iba a mandar un error. De hecho, si yo trato de crear el campo, o bueno, la validación, me está marcando un error para aquellos que tienen una definición un poquito baja. Este, dice, al no elegir una condición, no deben establecerse condiciones en funciones universales. Bueno, ahí está medio raro la descripción en español, pero básicamente es, no puedo añadir una validación sin una función universal. Por eso les decía que va de la mano. Entonces, bueno, vamos a crear... Ahorita, sin ninguna condición, vamos a probar, ¿ok? Porque vamos a crear sin ninguna condición la condición simple y la condición SQL. Yo lo que quiero es, cada vez que abandone el campo 14 en el formulario 142, me manda un mensaje. Muy bien, pongan mucha atención, por favor. Vamos a crear un mensaje. Entonces, aquí tengo un picker. Le puedo dar clic acá o le puedo dar tabulador. Yo ya tengo muchas funciones, son unas cuantas, 77, pero si ustedes no deben de tener nada, si son nuevos, le voy a dar clic en nuevo, es también un modulito. Voy a crear una función universal que se llame, si sí funciona, it works. Y aquí en la clase no me sale nada por defecto tengo que seleccionar un tipo y dependiendo del tipo es los campos que me va a mostrar entonces seleccione la clase mensaje literal aquí nada más le pongo el mensaje que quiero y ya se creó mi función así tal cual o sea le voy aquí ya se sale una flecha dorada porque ya tengo un valor lo voy a volver a abrir dejamos de preferencia el código por default ahora sí que el nombre le ponemos, seleccionamos la clase, ponemos el mensaje que queramos y ya. Por favor, creen este vayan haciendo el ejercicio, vayan creando su configuración de validación, vayan creando su función universal, por favor, validen que les quedan estos mismos valores, les voy a dar un par de minutitos para no adelantarme. Muy bien, no hay ninguna duda. Quiero pensar que todo va muy bien. Ahora, nada más como comentario, aquí al terminar eh, el mensaje, hay varias clases. El primero es el cuadro de mensaje, que es el mensaje por defecto que todo el mundo quiere, el que salga un mensaje de pop-up, que salga un cuadrito de notificación en la ventana y que el usuario le tiene que dar a aceptar. Que no pase aquello que digan, es que no lo vi. No, no, no. O sea, esto es, sale un cuadro, el usuario le tiene que dar a aceptar. Y ni modo que no lo vean, ¿eh? es así tal cual. Eh, el barra de estado es de tres tipos, la correcta, advertencia y error. La barra de estado tal cual es esta barrita donde vemos la información del sistema. Entonces, yo quiero que mi mensaje salga, barra de estado correcta. Que, ¿Cómo es una barra de estado correcta? O sea, cuando sale todo bien, verde. Esa es la de SAP. La de error... Es roja. Cuando tenemos un error en SAP, nos sale el errorcito abajo y se ve en rojo, como en la que veíamos ayer de los, <coughs> perdón, de los campos obligatorios. Y aparte, hay una de advertencia. <coughs> perdón, ¿de qué color es la de advertencia? ¿Alguien sabe? Ah, aquí es donde, donde sí participan, ¿eh? Me aseguro que no se están durmiendo. <laughs> Azul, es correcto. Muchas gracias, Mari Carmen. La, la barra de, de advertencia, no pasa ningún error, es solo una advertencia, solo una notificación, es azul. Un ejemplo de ello es de que si nos tardamos mucho creando un pedido y alguien más lo crea, nosotros en pantalla teníamos que el número que seguía el 15, alguien nos ganó el, el, el 15 porque lo creó antes, entonces el sistema de crear el pedido lo crea con el número 16, SAP nos avisa. El número de documento que se seleccionó fue el número 16. Y finalmente también puede ser una pregunta. Yo le puedo decir mi validación, oye, este, no estás empezando la referencia con la palabra volume. ¿Quieres continuar? Si le ponen que no, ahí se detiene, no pasa nada y pues va a dar oportunidad a que cambien la referencia. Si le pongo que sí, no importa. O sea, nos va a dejar continuar y no vamos a tener ningún tipo de bloqueo. ¿Y cómo bloqueamos? Bueno, con este checkbox que dice bloquear evento. ¿Hay alguna duda acerca de esta función? Es el primer tipo que vamos a ver hoy de tipo mensaje. Muy bien, parece que no. Ah, sí, hay una preguntita por ahí. Ah, ok, era un, era un mensaje. Me pregunta Alessandro, muy buena pregunta. Si el mensaje emergente se le puede poner que traiga valores en pantalla. Sí, Alessandro, eh, lo podemos lograr. Eh, si yo quisiera, por ejemplo, agregar el nombre del socio de negocios, únicamente tengo que usar la sintaxis dinámica de SAP y ponerlo. Eh, vamos a hacerlo, es, más, es muy, muy buena tu idea. Eh, yo tengo que obtener la sintaxis dinámica, como vimos hace un par de, de diapositivas, la que, la que tome el valor de la pantalla con el artículo de columna y tipo. <laughs> este, entonces voy a agarrar y voy a abrir mi función. Tengo un acordeón, decimos en México, ya tenemos una opción en B1UP, donde le digo copiar información del sistema. Y ya me trae la sintaxis, miren, ambas. La default la de de del campo es el campo 54, tipo 0, tipo 0, porque es alfanumérico. O el de la columna, o el ID, o la tabla, o el nombre de la tabla, o el formulario, o el tipo de objeto. Este o, eh, interno, ¿no? Este es interno, no el de la pantalla. Entonces, bueno, yo le pongo acá el 54. Ahí está. Es más, lo voy a poner dentro de mis de mi mensaje aquí para que vaya seguidito actualizar, y bueno ya creé mi mensaje ok aquí está mi mensajito lo puedo abrir, lo puedo consultar para checar que si sí lo actualicé bien, si sí lo guardé ahora sí sin, sin tanto rollo, la verdad nos hemos tardado mucho, pero ya que sean masters en el sistema de validación, no va a pasar nada, le voy a dar a crear y ahora sí vamos a, a tratar de capturar nuestro eh, documento. Voy a poner cualquier valor. Eh, ¿Qué tal? Eh, it works. me associates. Ahorita no le puse ninguna condición, entonces no importa lo que yo le ponga va a mandar el mensaje. Y como ven, eh, qué tal, qué bonito quedó nuestro mensaje sin usar nada de programación. Es, es yo creo que algo eh, muy padre de, de este módulo. Ahora, si el mensaje no nada más quieren mandar este, información de la pantalla, este, si quieren, oye, si ¿sí funciona Yaremi, ah, ¿verdad? Que salga el nombre del usuario. También se puede, la sintaxis dinámica, y en el manual viene cómo obtener, eh, eh, cómo se llama, el, el valor de, de, de la sintaxis para obtener el usuario. Si quieren otro campo, le pones la referencia de SAP, me preguntan, o sea, otra sintaxis dinámica. Puedes agregar en el mensaje cualquier valor de la pantalla con la sintaxis dinámica, dándole clic derecho. Si la quieres copiar o la puedes construir de manera manual, Alessandro, me preguntas. O ya si quieres y traer otra, otro valor que esté en alguna tabla, este, puedes utilizar un query. Nada más que en el cuerpo del mensaje empezará con SQL dos puntos. Y el resultado de tu query tiene que ser una cadena con todos los valores. Y puedes agregar toda la sintaxis dinámica que tú quieras. Esa es otra pregunta que me hacía eh, Alessandro. Por ejemplo, aquí, además del el nombre del cliente, quiero eh, agregar el número de, de documento. Ahí está mi sintaxis dinámica. Me debe de traer dos cosas. Abandono el campo y ahí está. Acme Associates 419. Les puedo agregar todo lo que quieran. El campo de mensajes únicamente les va a dejar agregar 256 mil caracteres. Espero que les quepa la información que quieran agregar a su mensaje. ¿eh? La verdad. Ahí. ¿Qué tal que al rato me piden que sean más? <laughs> este. <coughs> Y les decía, si ya quieren que traiga valores de un query, entonces desde el inicio debe decir SQL dos puntos, mi select y todo mi query. Ya todo esto va a tener, ahí sí es un poquito más avanzado. Tiene que tener comillas, el from y. Vaya, el resultado del query deberá ser eh, una cadena. Y eso es lo, lo que se va a mandar si queremos hacer una consulta a alguna tabla. Eso. No lo vamos a ver hoy, pero los que sí saben ahí ah, de queries avanzados me, me entenderán. Muy bien, ahora, eh, por cierto, como nuestra función universal dice bloquear evento, ok, ¿qué creen? Este ya no me deja hacer nada, no, no me deja abandonar el campo, no me deja hacer clic, no, no puedo hacer absolutamente nada. Vamos a ponerle una condición simple, ¿les parece? Por favor, vayan haciéndolo conmigo. Ahora, cuando el objeto, esta es, es la leyenda de estos campos de aquí, cuando un objeto, ¿qué objeto? El objeto me pongo encimita, ahí dice item 14, lo veo en la barrita de estado de abajo, o si no le puedo dar clic derecho, ver, copiar información del sistema, ahí dice item UID 14. Entonces el, el número de objeto de SAP para ese campo. Entonces le voy a poner campo 14. Aquí va la columna. No necesito una columna porque no es un grid. Eso sea, es un campo de cabecera. No, no hay ninguna columna involucrada. Lo dejo vacío. Entonces comienza, perdón, el error. Es un mensaje de error. No empieza con, y aquí le voy a poner la palabra volume. Ok. Que la palabra es una cadena. Por eso sale como cero. Por eso es cero la sintaxis dinámica. Entonces, ahora sí, es más, le voy a dar un. Cortar y pegar acá. En mi misma, la misma función que acabamos de crear. Nada más que, por favor, no se le olviden que llenen los campos y al llenarlos, marquen aquí en condición simple. Porque luego me han dicho, oye, mi condición no funciona. Ah, bueno, es que si llenaste los campos, pero no le dijiste al sistema que, que le ponga aquí la condición simple. ¿eh? Entonces yo le digo aquí. Mi campo 14, cuando no comienza con la palabra Boyum, que es una cadena, es una cadena, un número, una fecha, mándame este mensaje. Lo voy a actualizar. Entonces voy a poner Boyum y ya me deja continuar, ¿ya ven? Ya le puedo poner lo que quiera más adelante, pero mientras comience con Boyum, ahorita me acaban de hacer una pregunta de que me manden mensaje si yo empiezo Boyum con mayúscula. Esto es porque si usamos la condición simple, sí es sensible al contexto. Si yo quisiera validar esto y que no fuera sensible al contexto, creo que Marco, eso era lo que Mark, era lo que ibas a preguntar, ¿verdad? Que bueno, me da mucho gusto porque quiere decir que estás haciendo el ejercicio. Estuvo muy bien. Ah, también me estaba preguntando Enrique. Este, bienvenido, Enrique, no te había visto. Este... Si yo quisiera que no fuera sensible al contexto, entonces vamos a hacer la condición SQL. Ok, pero por favor primero prueben, para aquellos que son nuevos, prueben su condición. Este, con la condición simple, por favor traten de hacerlo, pongan su misma función universal, seleccionen su botón y hagan sus pruebas, por favor, hagan sus pruebas. Cabe señalar que hay veces la interfaz de usuario de usar como que se ataranta y tenemos que cerrar la ventana y volverla a abrir para validar que funcione, nuestra función universal, nuestra validación. Es normal, si no les funciona la primera, cierren, vuelven a abrir, traten de que jale. Este, pero háganlo con la condición simple ahorita que terminen, si no hay ninguna duda. Lo cambiamos a sintaxis de SQL. Es más, si hay algún voluntario experto, porque ya vi que hay muy buenos consultores aquí, si algún voluntario me quiere pasar la condición de SQL, este, para, para esta sintaxis, será bienvenida, ¿eh? Me pueden mandar un mensaje. Les voy a dar un par de minutitos y si tienen alguna duda, por favor, me la envían en el chat. ¿Alguna pregunta? Ok, muy buena pregunta, Sandra. Me dices, eh, cuando se abandona el campo, si no toca el campo no se activa. Este, pues es que tú puedes ejecutar la validación cuando tú quieras. Puedes cambiar elemento, crear. Hay muchas personas que dicen, por aquello que hay una búsqueda formateada que lo cambian automático y que nunca se pusieron en el campo y demás. Este, eh, por lo mismo, voy a poner la validación en varios lados. Cuando abandono el campo, cuando le doy clic, cuando pongo la fecha, cuando agrego un producto, cuando le doy crear. Eh, lo padre de esto es que, eh, a diferencia de las búsquedas formateadas, que ya ves que se disparan con un solo evento, este, aquí yo puedo la, la, la validación, crearla y, y llamar a la misma función desde muchos lados, desde muchas condiciones. Y no importa, ¿eh? tú ejecútala todas las veces que quieras Muy bien, parece que no hay ninguna duda. Entonces todo, todo está funcionando bien. Y oigan, tantos consultores, tanta gente adentro de esta capacitación, a ver, a alguien que, 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 que diga, no, yo soy muy bueno y yo voy a poner la condición a nadie. ¿Qué, qué barbaridad, ¿eh? Ya no voy a decir nombres de clientes y de partners para, para no balconearlos, pero, pero bueno, ya me preguntarán, ya me preguntarán. <laughs> Ahí van, qué bueno, qué bueno. Ustedes tómense su tiempo, ¿eh? Todavía tenemos un buen ratito para ver las funciones. Vamos a ver la gran mayoría. Entonces, yay. espero que les esté gustando el curso hoy. Y aquellos que, este, aquellos que, es que perdón, me entretuve con el mensaje. Aquellos que son clientes, este, espero, de verdad espero que... Eh, estén en, eh, apreciando el curso, bueno, que lo estén entendiendo, espero estar siendo clara y sobre todo espero que le saquen mucho provecho a su implementación de V1Up, porque muchas veces lo compramos por una o dos configuraciones que requerimos y ahí lo dejamos, ¿no? Eso funciona, qué bueno, pero como pueden ver, es una herramienta que si bien lo compramos por A y B, tiene mucho valor agregado. Si digo, si ya lo pagamos, este por ejemplo, Sailin el cliente eh, tiene un cliente, ella es con, muy buena consultora, lo compró por una funcionalidad de print and delivery. este El cliente pagó por V1UP y print and delivery. Pues qué mejor que Sailin que ya está identificando a lo mejor otras cosas que le puede poner al cliente durante la, la implementación que se encuentra ahorita configurando. <coughs> ok, Juan, muchísimas gracias. Mandaste un query. Lo voy a mostrar, aunque es un poquito diferente a lo que yo quería. Este, Juan nos mandó un mensaje, vamos a cambiar nuestro mensaje. Es un query para que nos devuelva una consulta donde nos regrese <laughs> el sí funciona, pero con el código del socio de negocios más la fecha del día obtenido de, de, del equipo, ¿no? Este es totalmente dinámico. Como pueden ver, el it works, entre comillas simples con la sintaxis dinámica más del día con un espacio este más de más este y con un convert que no nos devuelva la, la fecha y el tipo de texto Pero aquellos que son muy buenos como Juan ya ya saben ahí este que, que regresa qué tal eh muchas gracias Juan <laughs> o oh, que quieren que comparte el query este mm, mm, mm. Creo que sí, creo que aquí tengo, sí, sí tengo un chat. Ya ves, Juan, ya está, ya está, tienes fans, tienes fans que lo están pidiendo. Pero muchas gracias, Juan. Ok, el query que yo pedía era el de aquí de la validación, esta misma validación simple aquí en, en la condición de SQL. Sí, ya, es Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. este Ahí tienes una fan, luego les contacto y les paso el, el dato. Juan es muy bueno, tuve el gusto de trabajar con él y es buenísimo consultor. Este, qué bueno que, que tuviste tiempo de acompañarnos hoy, Juan. Este, bueno, ya les, les puse el query ahí para no entretenerlos mucho con, con el mensaje. Ay, miren, muchas gracias, mami. Ya, ya tuvimos ahí una, una valiente, este, que en lugar de usar la. la, la Condición simple. Yo la puedo construir aquí desde cero, pero ya tuvimos una valiente que, que nos ahorró eso. Lo voy a, lo voy a pegar aquí. Gracias, Noemí. Bien, venía otra, Noemí, otra buenísima para configuraciones de V1 Up. Este, bueno, aquí Noemí ya construyó su, su condición SQL. Ya me está reclamando. Bueno, si no quieres no te echo porras, eh. Este. Ya, ya como le, le eché porras a Juan y a ti, ¿no? Pues ya por eso lo mandaste, ¿verdad? Ya te estás quejando. Este, y sí, quedará en la grabación. Este, bueno, Noemí ya nos hizo el favor de mandarnos muchas gracias la, la condición. Este, eh, la condición simple es un if. Lo, lo que ella hizo es cambiar la validación que está aquí. Ella tomó la sintaxis dinámica eh, del campo. Bueno, aquí tu condición es el campo 8. ¿Cuál es el campo 8, Noemí? Está un poquito rara. No es la misma validación de aquí, ¿eh? Yo quisiera que el campo 14 comenzara con la palabra volume. Y aquí se me está validando que si se es igual al campo, el campo 14 al campo 8. Maybe, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, el documento, que la referencia sea igual al número de documento. Bueno, está bien, está bien. Pero yo quiero hacer esta, esta de aquí. La voy a compartir en el chat. Bueno, sí, sí, es una validación. Muchas gracias por participar. Voy a, voy a, ya la pegué en el chat, pero como quiera, voy a hacer esta misma validación simple, pero con, con la sintaxis de SQL, para que vean cómo funciona. Si <coughs> sí, el campo 14, el campo hice trampa, y el campo 14 es el campo de aquí, copiar información del sistema, es el 14.00, es como si yo le hubiera hecho un copy paste acá, si no me sé toda la sintaxis dinámica este En el SQL uh, hay una función, esto es total y bill SQL, ¿eh? es una función que es like, es como, o oh, eh, like. Si yo quiero ponerle que comienza con volume, le pongo volume y le pongo el, el signo de porcentaje, porcentaje, porque quiere decir que si es como volume, pero después de la palabra volume puede venir lo que sea, o sea, quiere decir que comience con. Si yo quisiera que terminara con la palabra volume, le pondría aquí el porcentaje porcentaje, porque le estoy diciendo, aquí puede venir cualquier tipo de cadena, pero al final va a venir la palabra volume. O que volume esté en cualquier parte de la referencia, sería así. ¿Okay? Esto ya es SQL tal cual, ¿eh? no, no crean que es una sintaxis de volume ni nada. Esto es simple y sencilla, eh, o, bueno, simple condición SQL, puro SQL. Entonces yo aquí mi SQL es si el campo 14 comienza like, con la palabra volume, entonces regresame la palabra mensaje. ¿Ok? Esto es porque entonces, aquí le pongo la palabra mensaje. Y ahora sí, ¿qué función quiero ejecutar? En mi caso es la 52, ya súper modificada con el query que Juan nos hizo el favor de pasarnos. Entonces, si esta condición o este query me regresa la palabra mensaje, ah, bueno, con la palabra mensaje aquí abajo ejecútame esta función universal. Y ahora sí, vamos a ver si, si lo puse bien. Ah, ¿qué tal? Boyum, ¿qué me faltó ahí? Uh -uh, 14, eso me pasa por andarme burlando de Noemi. Like boyum. Ah, perdón, era un not like. Que no esté, lo tengo al revés. Qué barbaridad. Un not, o sea, que no comience con volume, que es cuando manda el mensaje de error. ¿Qué tal? Entonces, sí, gracias, gracias. <laughs> ya, la, ya me estaban reclamando aquí los consultores que están presentes. Ahora sí, si tiene la palabra volume, aquí sí, no es sensible al contexto, como pueden ver, que me preguntaban hace ratito. Yo a mí en lo personal, ya... Pues estoy familiarizada, un poco familiarizada con, con el SQL. La verdad que a mí se me facilita más hacerlo directamente aquí. Sobre todo porque ya tengo la estructura. Por cierto, se les voy a pegar aquí en el chat para que ustedes la, la copien si quieren. Entonces, aquí ya, si yo seleccionara mi estructura, ya viene aquí, me cambia. Nada más tengo que sustituir la, la acción, el, o sea, el resultado del mensaje y la expresión. O si es como un case. Porque me puede devolver varias palabras y dependiendo de la palabra es la función universal que me va a ejecutar. Por eso es que viene así de esta, de esta manera, ¿ok? Entonces, pero me voy a regresar a, mí, a mi función tal cual. Entonces, como pueden ver, sí funciona, como la sección amarilla aquí en México, sí funciona y funciona muy bien. Por favor, inténtelo, por favor, trabajen. Trabajen el ejemplo, es más, voy a cambiar mi mensaje a algo mucho mejor y más entretenido en lo que ustedes trabajan. voy en... sí, muy muy contenta, muy feliz con mis compañeritos, por los dashboards que nos agregaron, por algo muy bueno que no les he dicho. Que si siguen las redes sociales ya lo saben, pero al rato se los voy a mostrar de una función universal que hicimos unos cambios muy importantes. Este un Rocks. Sí, estoy muy contenta. Entonces, aquí lo dejamos. Les voy a dar un par de minutitos. Por favor, háganlo. Ya, ya hasta me están botaneando, Ya se nota que ya se tomaron su café, ya despertaron y andan bien contentos. Ya se me andan molestando por el chat. Pero qué bueno. Porque que decir que me están poniendo atención y que siguen entrando. Si esas personas que me molestan es porque las que entran son las que entran seguido a en mis capacitaciones. Por favor, como comentario, síganos en nuestras redes sociales este, para que cuando tengamos este tipo de sesiones. Hay veces que tenemos demos, que tenemos pre sesiones de preguntas y respuestas, ya sea conmigo, con sus compañeros de jefes de desarrollo, Rasmus, Morten, este, que, que están en, 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 en línea desde Dinamarca, ellos temprano también se conectan y tienen sesiones, sesiones muy padres, este, entonces este, pues por favor ahí que que, que síganos para que se enteren o nuestro boletín de noticias solo mandamos un boletín al mes para aquellos que lo reciben lo sabrán no mandamos como que boletines de ofertas a cada rato tratando de vender no sino lo mandamos más más que nada con información de relevante de cursos de los eventos a los que vamos a participar para que nos acompañen este de, de sesiones eh, de nuevas funcionalidades de videos nuevos por ejemplo, ya Rasmus también publicó un video de, de, de dashboards de lo que se puede hacer explicando. y Se lo voy a publicar hoy en las redes sociales para que también si tienen oportunidad lo vean. Dura unos 10 minutitos nada más. Me preguntan cómo se inscriben a los boletines. Claro que sí, con todo gusto se los digo. Eh, si abren la página de Volume, ya sea la de Volume Solutions o la de volume-it.es, que es la de español, eh, aquí en, en dónde está ta, ta, ta. en noticias, perdón, aquí en noticias. Eh, aquí se pueden suscribir, ponen su correo, su nombre, su empresa y le dan suscribir y con eso ya reciben el boletín una vez al mes. Entonces, por favor, los invito a que lo hagan. Hay veces que me han dicho, oye, no me avisaste, perdónenme. La verdad, tenemos una gran cantidad de, de clientes tan solo en México. Ya tenemos, eh, es uno de los top cinco países donde tenemos más clientes de Vivo en Up. Y la verdad es que a veces es un poco complicado a, avisarles a todos. Entonces, de preferencia, suscríbanse al boletín, síganos a las redes sociales y eh, eh, lo, lo seguimos. Me pregunta Cristóbal, muy buena pregunta. Que están muy emocionados con la fusión de VEAS. Bueno, este, si están aquí ya, algunos compañeritos entraron ayer. La verdad, disculpenme, no he visto si entraron hoy. Si están aquí, bienvenidos. Bienvenidos ahora nuevos compañeros de trabajo de la empresa VEAS. VEAS es una excelente vertical de producción avanzada que tiene muchas instalaciones aquí en México. Me preguntan cuándo V1Up eh, va a poder ser compatible con VEAS para hacer cambios, validaciones y demás. Este, pronto, Cristóbal. Eh, este final de año todavía vamos a estar, en, estamos analizando todo cómo estamos, la fusión o la compra se hizo apenas ahorita en septiembre, no se había adelantado nada hasta que se firmara en, en, en firme, ¿eh? o sea que estuviera en firme la firma del contrato. Este, y este último Q vamos a estar evaluando muchas cosas y ya cambios, estructuras, en, en fin, todo eso ya va a estar eh, definido para enero. O sea, lo estamos definiendo ahorita nosotros, muchas cosas. Para enero ya tendrás una respuesta a esa duda que tienes. Eh, Noemí se nos está adelantando. <laughs> ya está haciendo su, su función de SQL de tipo reporte y pregunta lo de cómo abrir diferentes documentos. Noemí, dame unos minutos, lo vamos a ver. Este, Sandra me pregunta acerca del tipo de campo. Bueno, Sandra, el tipo de campo. Cero es alfanumérico. Eh, el del DocNum realmente no, es un campo numérico. Pero ahí Noemí está haciendo una trampa porque le dice a Zap, tómenmelo como numérico para que yo haga una comparación. Y le funcionó. No se puede con todos los campos, pero con la gran mayoría sí. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Tómenmelo como un campo en lugar de number, como, como es tal cual la, la definición. En lugar de que sea number, no me tomes un número, sino tómamelo alfanumérico para que este, este número alfanumérico también lo pueda comparar con la referencia. Así de. Eh Cristóbal, espero pronto ya instalarte lo de los dashboards para que también a ti Telma, para que vendemos acá muy, muy padres. <ríe> <ríe> Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Ya, ya terminamos este ejemplo de mensajes, vamos a entrar, vamos a ahorita hacer otro ejemplo de otro tipo de, con el mismo mensaje, vamos a hacer, eh, vamos a practicar otro tipo de eventos y de ahí ya nos vamos a meter a otro tipo de funciones. Entonces, eh, por favor validen. Me pregunta Juan Carlos que si podemos crear alertas continuas como, como validaciones... Ah, ok, como mensaje de tipo pregunta, sí, Juan Carlos, sí, sí se puede. <laughs> sí, sí, Juan Carlos, sí se, sí se puede. Eh, lo que pasa es que ya no sería con la función universal de tipo mensaje, Juan. Sería una función universal de tipo macro, que vamos a ver al ratito. Las macros tienen un comando que se llama message box. Que es precisamente crear el comando crea este cuadro de texto y el message box tiene varias opciones para que puedas agregar hasta cuatro botones y dependiendo del botón lo que tú elijas va a ejecutar otra función universal entonces tú puedes generar esa macro con condición sí o no y luego en la macro en esa función le pones otra validación y le pones otro mensaje otro message box en las macros puedes ejecutar macros condicionales como con ifs con elfs eh, y entonces, dependiendo de lo que ejecute, abro otra macro, que te haga otra pregunta y total, puedes hacer tu cadenita de sí y no en mensajes para que continúes o no la captura del documento. Pero es con macros, no es con, con los mensajes normales. Muy bien, si todo está bien. Eh, pongan atención, por favor, aquellos que siguen trabajando, pónganlo en pausa un minutito. Con el mismo mensaje voy a generar otro tipo de validaciones, ¿ok? Otro tipo de, de, de funciones, de condicionantes. Voy a editar mi validación. Bueno, de entrada para editarle ya una vez creada es clic derecho, editar configuración de validación. Ahorita nada más tengo una en la ventana, pero si yo tuviera varias, este, si yo tuviera varias, en ese momento, este, me saldría una listita. Creo que tengo, en la orden de venta para que los que son nuevos que okay, clic derecho editar configuración de validación cuando tengo varias se ve así la listita este muchas veces les digo ay mándame tu validación para revisarla bueno entonces eh, en la ventana en la que tienen el error en la validación le dan clic derecho editar configuración vivo en validación aquí viene el listado tiene una flecha de enlace entonces necesito que la abran y la visualicen ok eh, en este caso me manda a mí directamente porque en el pedido tengo una, pero si yo quisiera editar alguna de, las, de la lista, o sea, tuviera si varias y si quisiera editarla, se va a ver la lista y nada más tengo que abrirla. Para lo que les voy a enseñar, voy a regresar a mi condición simple, o sea, que siempre me mande el mensaje. Es porque les quiero mostrar diferentes eventos de los triggers. Eh, en este caso, el de eh, no voy a ver... Todos y cada uno, nada más voy a mencionar la mayoría y en algunos los voy a hacer. Los invito a que vayan a nuestro Help Center y bajen la guía de validaciones. Ahí viene todas y cada uno listado, todas y cada una en español. Ahí lo buscan en guías, en la sección de guías, en las validaciones. Y ahí explica a detalle cada uno y un ejemplo de cómo se pueden ocupar. Este, pero bueno, para que nos dé tiempo de ver varias funciones universales, no voy a entrar en, en el detalle, ya nada más nos queda una hora. Muy bien, eh, una de las más comunes es el de clic. Cuando yo le dé clic, el, el, el botón izquierdo del mouse, mucho ojo, hay clic y hay press. El clic es literal cuando yo en el campo 14 le doy clic. ¿Ya vieron? Eh, es muy diferente, hay otra, luego causa confusión cuando es click on buttons. Si el objeto que va a ser mi disparador es un botón, por ejemplo, botón de crear cuando yo trato de crear el documento, entonces tengo que seleccionar, si es un botón, seleccionar el evento item press, que es presionar, porque se sume, ¿no? Hace una, una acción, es más allá de, de este clic. Entonces, por ejemplo, le voy a poner el item press en lugar de mi artículo 14. Mi ítem va a ser el 1. Si se fijan, me pongo encima y dice Form142 Item 1. Lo voy a cambiar aquí. Que es cuando yo presione el botón añadir actualizar. Ahí está. Y de hecho, no me deja continuar. ¿Qué tal, eh? No me, no me deja crear el, el documento. Este, otro, otro evento es el doble clic. Sandra, el que causó la confusión. Prometo cambiar la presentación. Si hago doble clic en el campo 14, que es el de referencia, ahí está, me manda el mensaje. Otro ejemplo de este, de este doble clic, se los voy a mostrar. Les decía aquí en la orden de venta, cuando doy doble clic, me abre un reporte. Si yo abro mi validación que tengo aquí en la orden de venta, aquí está, doble clic, ejecuto un reporte. Doble clic, ahí está en el formulario 139, que es orden de venta, el artículo 38. Si yo me voy aquí, clic derecho en esta columna, información del sistema, es el artículo 38, columna 1. Eso es lo que pongo aquí, en el 38, en la columna 1. Cuando de doble clic en modo de formulario todo no importa cómo es el formulario escúchame este reporte no ya el reporte ahorita lo vamos a ver tiene todas las condiciones toma el artículo lo toma el cliente pero finalmente lo que quiero que vean es el evento el doble clic en este en este formulario en este artículo en esta columna en este caso del al pedido le doy doble clic aquí a la referencia como no está dentro de un grid no tiene ninguna columna está vacío ahí está eh, otro evento es el seleccionar un combo box. Un combo box es, por ejemplo, este de persona de contacto. Eh, esta persona de contacto es el ítem 85. Entonces le voy a poner aquí, 85. Ay. Entonces cuando yo seleccione un valor, si se fijan, de hecho no me deja cambiarlo, me manda el mensaje. Eh, algo muy importante, en el caso del combo box select, esto no se los había dicho, pero aquí hay dos casillitas, before action y action success. El before action, literal, la traducción en inglés es antes de la acción o cuando la acción ya sucedió ¿no? correctamente. Entonces, si yo quisiera hacer una validación de, oye, que no te deje, por ejemplo, en el grupo de artículos, que no te deje de seleccionar un grupo de. Eh, por ejemplo, estoy trabajando con un artículo que no es un artículo de inventario. Si yo quiero seleccionar un grupo que es de construcción, que no me deje, que forzosamente valida que sea el, eh, grupo, el grupo de servicios, porque es un servicio. Si no es un producto de inventario que es un servicio. Entonces yo puedo agarrar esta validación, ponerle la condición de que si el campo, de. de no, el, el, si es un artículo de inventario, está desactivado, valide, que el grupo sea el de artículos y demás, y no, que mande un mensaje de error. Pero algo muy importante, aquí yo le digo before action true, o sea, ejecuta la validación antes de que SAP. Yo aquí le doy un clic de seleccionar un valor diferente. Pero antes de que SAP realmente cambie el valor, es cuando quiero que la validación se ejecute. Entonces, por eso es before action, antes de que se ejecute la acción, true. Si yo quisiera que la validación se ejecutara después de que SAP ya cambió el valor, le doy falso, le digo que ya se termine bien, entonces ahora sí, me cambia el valor y ya después de que me cambie el valor entra la validación y demás, la función, y me manda el mensaje. Si fijan la diferencia de, de estos dos campitos, mucho ojo, luego recibimos muchos tickets porque tienen aquí before action false y action success false o acá los dos en verdadero. Entonces, ahí crea un conflicto, la validación no sabe. Bueno, ¿quieres que lo cheque antes de que se apague el cambio o, de, o después? O sea, los dos es erróneo, no puede. Entonces, ahí lo cambia, causa algún conflicto. Entonces, sí quedó claro aquí en el combo box select para que sirven estos campos, before action y action success. Pueden preguntar. Ok, hay alguna pregunta. <laughs> ah, bueno, era una confirmación, muchas gracias si me están haciendo casa, no se me han dormido qué bueno Ay, perdonen la desmañanada entonces bueno otro ejemplo eh, uy es padrísimo el key key, uh, 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 key press key down este de key down como dice key, keyboard key press es cuando presionamos un, eh, una tecla de nuestro teclado, de la computadora. Hay clientes que me dicen, oye, Jeremy, es que fíjate que el enter yo lo quiero desactivar. Ya ven que en la caja de herramientas ayer vimos que el enter lo podemos desactivar en los documentos de marketing. Pero luego me dicen, Jeremy, ¿lo puedo desactivar en objetos de SAP? ¿Lo puedo desactivar en, en, en datos maestros, en otras ventanas, en, en reportes que se obligan a darles checks y darle clic en el botón? Sí, sí se puede. Haces un, un sistema de validación. ¿Ok? Aquí lo voy a borrar porque está nada más en la ventana. Cuando yo presione la tecla, aquí ya tengo como un acordeón, es el código ASCII, el Enter, el Tab, el espacio, el... Ta, 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 o lo que comentabas, Araceli, no sé si todavía estás por aquí. Es que tengo un poquito larga la lista de asistentes. Araceli, ayer preguntabas de un acceso. Ah, bueno, pues entonces yo le puedo decir, oye, cuando presionen la tecla 3. cual seleccioné, luego me equivoco y no me sale y paso el oso de mi vida. Ahí, bueno, no lo ven, pero estoy presionando la tecla 3. Es selecciona el evento. Aquí está la tecla pulsada. Dice 51, pero es porque el código de la tecla 3 es el 51. Es más, hay hasta otro. Como pueden ver, tenemos todas las, las letras y, y, y muchos del arriba, el end, el finish, el page down, el, el página hacia arriba, hacia abajo, el espacio, muchas cosas. Y todavía aquí he modificado. Es porque, ah, pero si hago la, con, la, la combinación de control 3, como para que no esté complicado, pero porque qué tal que, que si quiero que escribir ahí el, en la referencia con el número 3, no me dejaría. Pero entonces ahora ya está con, condicionado a que si es control 3, ay. bueno, ya no me está... Como que me falta ahí activarlo. Bueno, vamos a probar con el shift. Algo me está faltando aquí. O tengo desactivado algo de mi teclado que no me está... Vamos a ponerle todo. Ahí. Ya lo estoy regando. A ver. Esta, esta como que siempre... No, bueno. Ah, bueno, pues si aprieto. Bueno, hay algo aquí en mi teclado que le tengo desactivado cuando no estoy presentando si sí funciona. <laughs> Por favor, ahí inténtenlo si tienen oportunidad. <laughs> Pero aquí en el formulario, normalmente si sí funciona. De que cuando presionen una tecla, yo en lo personal sí he generado muchos bloqueos ahí con, con el enter y demás, este, de que le pongo, que cuando presiono una tecla, la tecla la tengo aquí abajito, la tengo, este, ya sea con el Alt, con el control, con el Shift, o con, con ninguno, qué raro que con con el 3 directo sí me deja y con el otro no. Este, algo me debe estar faltando por ahí. Este, pero ustedes pueden poner un modificador para que sí les deje escribir la, la, la tecla 3, por ejemplo, y sí le pueden hacer esa combinación del control o del shift. <coughs> Aunque ah, okay, me preguntan si... En el caso de los números, consideré igual si teclado 3 del teclado numérico de la tecla. Sí. Sí, porque es precisamente el código ASCII, entonces ya sea que si tú tienes un teclado normal. Yo tengo laptop, entonces nada más tengo el de arribita. Me pregunta Juan, si el preto 3 funciona o si tengo el tecladito, o es más, hasta tengo el USB con el cuadrito acá de contador, para tener el, el numérico, también funciona. Me pregunta Mari Carmen, ¿dónde se activa la opción de la sintaxis derecha al darle clic? Este. También eh, se puede habilitar, es, tenemos que tener habilitada la información del sistema, Sandra, para que lo podamos ver. Y adicionalmente tienes que tener una versión arriba, esto salió por ahí de febrero, no, de la versión de agosto del 2015. Entonces, si tienes una versión, no sé, 2014, entonces no vas a tener la funcionalidad de, de, de copiar la sintaxis dinámica. Eh, también me preguntan por ahí... Me pregunta Sandra si ¿sí podemos decirle que tiene que empezar con volume o con volume 2, o sea, que compare como dos valores. Sí, sí se puede, eh, nada más tenemos que dominar un poquito la sintaxis de SQL. Aquí lo que eh, tendríamos que hacer es ponerle un OR, o sea, si no cumple con uno o con otro, ahí le pongo volume o volume 2. Eh, que bueno, en el like, como quiera, bueno, si sí, sí funciona. Si sí tiene volume, ya, ya va a entrar. O si quiere que empiece con volume y que empiece con B1UP, también, ahí lo, lo pongo. Pero es nada más poner un OR, pero pues eso es parte de la sintaxis de SQL, Sandra. Sí, ahí con el SQL. Cabe señalar que podemos hacer las validaciones tan avanzadas como queramos. Hay clientes que ejecutan así, query súper largo, tototes. Aquí todavía yo le puedo poner un query interno, un SELECT, y que dependiendo del valor, que regrese, ¿es lo que me va a ejecutar? Sí, efectivamente es con la sintaxis de SQL. Voy bueno, a una pregunta por ahí. Este, o hasta, es más, si soy aquí un conocedor experto de SQL y sé hacer hasta estos procedures, hago un store procedure y lo puedo mandar a llamar aquí y dependiendo del valor que me regrese el store, lo puedo comparar con algún dato de la ventana. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de que continúe? Y bueno, el último ejemplo que vamos a ver, que a mí en lo particular me encanta, es el de menú clic. Eh, hay quienes me han dicho, y la verdad sí, sí me ha pasado, que alguien me dijo, estos usuarios usan SAP, pero solo de consulta. No quiero que puedan previsualizar, porque si previsualizan desde ahí pueden imprimir. No quiero que previsualicen, no quiero que manden por correo, no quiero que impriman, así tal cual, que no puedan extraer información. Perdón, me preguntan por ahí si el store se debe poner el parámetro del campo que estamos validando. Eh, sí, si tal lo que pasa es que hay algunos stores que ya internamente calculan todo. Entonces tú condicionas que, por ejemplo, if el campo tal es diferente a, y aquí entre paréntesis pones ejecútame el store fulanito, hay stores que no tienen parámetros, entonces nada más lo mandas a llamar así con la sintaxis de SQL exec tal cosa. O este también. Eh, hay, eh, como es sintaxis de SQL, hay stores que necesitan un parámetro, por ejemplo el código del cliente, el número de documento, entonces tú le puedes poner que cierto valor diferente a y el, el store lo ejecutas como exec, o ejecutar el store y le mandas el valor y lo puedes mandar con sintaxis dinámica también, ¿eh? si lo quieres mandar a llamar. <coughs> Este, perdón. Entonces, el menú clic es cualquiera de estas opciones del menú superior. Es más, si no quieren que, que abran y le den clic a esto de Business One Studio, o que no abran el convertidor de HANA, que no abran el convertidor de moneda que tenemos, las no, es más, que no le den ni clic a las herramientas de personalización, o al asistente de objetos, en, en fin. Cualquier cosa que esté en el menú superior, lo podemos bloquear. ¿Cómo? Selecciona el evento menú clic. Aquí si se fijan ya está un campito menú UID, lo selecciono y ya tenemos un acordeón de las opciones más comunes. Por ejemplo, eh, por ahí tengo clientes que utilizan que eh, se bloquee el duplicar. Nada más clic derecho, añadir configuración de validación en esta ventana. Este, cuando se presiona un evento de menú, ¿cuál? El menú clic, el duplicar línea. Ok. Le doy a actualizar. Entonces ahora vamos a... No me hagas quedar mal como el de las teclas porque me va a dar mucha vergüenza. ¿sabes? Este. Ah, es que no este no lo he creado. Déjenme. Abro uno que ya tenga aquí. Le doy clic derecho. Duplicar. Ay, ¿Qué pasó? Menú, clic, duplicar. Menú, UID, tono. No insisto en que algo me está faltando en este formulario. Es el item. No, ya borré la línea, por ahí me comentan. Ah, que si seleccioné el de duplicar línea. Ah, muchas gracias, a esas personas observadoras. Eh, sí, es datos duplicar, no duplicar línea. Este, qué caray, qué caray, qué vergüenza. Pero bueno, sí me están poniendo atención. Muchas gracias. Gracias, mamí, gracias, Mary Carmen. Muchas gracias. Entonces... Ahora sí, esperemos que sí funcione. A lo mejor por ahí también me equivoqué en algo de las teclas y tampoco me di cuenta. Este, ahora sí, vamos a darle duplicar y ya no podemos. Y lo padre de esto es de que cuando bloqueamos algo de menú, lo que hacemos es que le damos clic derecho, duplicar y me lo bloquea. También aplica cuando damos datos, duplicar. O si damos control D, que pueden ver es el, el acceso con el teclado, control D duplicar. Entonces aplica para todos los este de, de todos los, los datos. Este, entonces podemos bloquear prácticamente cualquier evento. Algo que no les he mencionado que es muy bueno acerca del sistema de validación es que si yo quisiera que se prohibiera duplicar o que se prohibiera cerrar, cerrar es el 1286. Puedo decirle punto y coma 1286. Entonces ya no me permite ni duplicar. Ahí, es este. Ni duplicar ni cerrar. Ahí, que creen que esta misma validación quiero que también funcione en la entrada de mercancías. Es más para que vean que no hago trampa. Si se fijan, no tengo validaciones aquí porque no me dice editar validaciones, ¿eh? Entonces la entrada de mercancías es el formulario 143. Me puse aquí en cual, encima de cualquier campo y ahí me lo dice o oh, aquí clic derecho. Información del sistema 143. Entonces 142, punto y coma 143. Vamos a abrir la entrada de mercancías. Y si le doy duplicar. Ahí está. Entonces, como pueden ver, es la ventaja de usar la sintaxis dinámica sin usar las tablas. Este, pueden hacerlo, ahora sí que añadir con punto y coma, separar todos los formularios que quieran. Es más, hacen una sola validación y lo hacen para todos los documentos de marketing. Yay, estaría súper padre, ¿no? Perdón, pero me emociono, me gusta mucho. <laughs> Tengo mi lado ñoño, entonces me emociono. También puedo eh, artículos, ya ven que les decía, la búsqueda formateada nada más se puede disparar cuando se cambia el valor de un campo, ¿no? Ah, pues aquí yo le pongo todos los campos o todas las columnas cuando, sin importar en qué orden captura el usuario, cuando este, cualquiera de estas cinco columnas cambia de valor, en ese momento actualízame esta función, ¿no? E -e ejecútame esta macro, ábreme esta ventana. Entonces, o esta línea. <coughs> Porque aparte puedo decir que nada más funcione con cierta línea, ¿no? O todas las combinaciones que queramos, en fin, como pueden ver, una sola validación de duplicar con un punto y coma lo agrego a todos los documentos que yo quiera. Entonces eso se me hace padrísimo, ¿no? Como decimos aquí en México, por si, por si nos acompañan de otro lado, de Costa Rica y demás. Sailí, este, no sé cómo se dice en, en, en Costa Rica, creo que es chévere, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo muy, muy bueno. Eh, también por ahí me preguntan, perdón, se pueden bloquear sin importar que está con la autorización total nativa de SAP? este, Bueno, ahora Celi, fíjate que nuestras validaciones funcionan antes del transaction notification, funcionan antes de eh, el, ¿cómo se llama? De la autorización de documento y funcionan antes de que SAP lo cree. Entonces, si tú tienes bloqueos, si tú tienes transactions, si tú ya tenías un transaction que validaba la, la, el cerrar o el duplicar, este, o tienes otras cosas, supongamos que yo hago una validación aquí de, de bloquear que se crea un documento, este, ¿cómo la hago? Pues le doy aquí clic derecho. Añadir validación antes de que SAP cree el documento. Por eso, mucho ojo cuando diga antes de SAP, antes de que SAP lo cree, valídame total, referencia, formularios, total, que, que empiece con Moyum, que, que haya aquí una orden de fabricación y que tenga una flechita y, y que me la abra y demás. Este, todo eso, bueno, pues este, si yo le pongo un sistema de validación, me lo va a ejecutar antes de que pase todo lo de SAP, antes de transacción, antes de, de todo. Y algo también muy importante, aquí hay una casillita que se llama Bubble Event. Hagan de cuenta que yo tengo a lo mejor la validación del menú. Imagínense que yo tengo algo muy, un escenario muy sencillo. Tengo varias validaciones aquí en el momento de crear el documento. Pero primero, quiero que me valide si, falta, si la referencia está mal. Aparte, quiero que me valide a nivel línea que ningún producto se vaya con un descuento mayor al permitido para ese rango de grupo de artículos, ¿no? Que no esté en el rango y aparte que ciertos campos, columnas de usuario estén llenas y con cierto valor. Entonces son como tres validaciones. Si yo lo creo así tal cual para una ventana, aquí la clasificación siempre dice 100. Es como que el primer número no se asuste, no empieza con uno, empieza con 100. Todas se van a ejecutar basado en el número consecutivo que tiene el ID de la validación. Si yo quisiera definirle cierto orden, tengo que abrir las tres validaciones y ponerle la primera va a ser 100, la segunda 101 y la segunda 102. Ahí le cambio, cambio el orden. Ahora, si la validación 1 me truena, no quiero que ni siquiera continúe con la 2 y la 3. O que si truena con la 2, no quiero que pase a la 3. Entonces, hay algo que se llama aquí Bubble Event. El bubble event es ya definí mi configuración de validación 100, la 101 y la 102. En la 100, aquí va a ser ignorar, porque es la primera, la que siempre se va a ejecutar. Pero en la validación 102 y 103, es un bubble event y le voy a dar verdad. Esto significa que si la primera validación me manda un error, ahórrate el ejecutar la segunda y la tercera, porque también va a marcar un error y va a salir mal. Porque, ¿qué tal que.? Primero, ¿qué tal si tengo una automatización que al momento de hacer un pedido de clientes, si alguno de los productos tiene lista de materiales, que el sistema vaya y me cree las órdenes de fabricación y luego me cree el documento? Y una orden de fabricación por cada artículo que, que es de lista de materiales. Pero, ojo, a lo mejor yo quiero una condición donde yo voy a validar ciertos campos, cierta estructura, cierta autorización, ciertos precios. ¿no? Entonces yo hago mi validación primero, que me valide todo eso, todos estos campos que estén bien llenados, y que ya de ahí la, valida la otra validación me cree las órdenes de fabricación. Pero no quiero que la validación de las órdenes de fabricación se ejecute si la primera está mal, si los campos pues, tienen errores. Entonces hago un evento, hago mis dos validaciones, la primera va a ser la 100, la segunda 101. La primera la dejo aquí tal cual con su mensaje de error, con sus campos y demás. Y la segunda, la 101, que me crea ya las órdenes de fabricación, le pongo aquí bubble event, verdad. Que quiere decir que si la primera validación truena y se bloquea, ni para qué me agarres y me ejecutas la otra configuración? Muy bien, ¿hay alguna duda? <coughs> Parece que no. Los invito a explorar todos los eventos que hay. Hay muy, muchos muy buenos. Seleccionar un combo box, un doble clic, cuando se cargan valores a la ventana, cuando se cierra, cuando ya se cerró, cuando un campo tiene el focus, cuando se pierde el foco de un campo, este, cuando se valida, cuando se agregan datos, cuando se actualizan, cuando se cargan datos a la ventana, cuando se borran, este, cuando se selecciona. Eh, esto de Column Link Press o Column Picker. Ah, déjenme les enseño. Último ejemplo, lo prometo, antes de pasar a la siguiente función. Este, este de Column Link y Column Picker es de eh, déjenme buscar otro donde tenga una lista de materiales. Creo que no tengo. Déjenme ponerlo aquí en pantalla. Eh, el column link es el, la flechita de enlace que tenemos en, en un grid. Este, es una lista de, de fabricación. En esta lista de fabricación, normalmente lo que hacemos es de que le damos clic y abre la lista de materiales, ¿no? Entonces un cliente me dijo, oye, Jeremy, es que sabes qué, este, ah, bueno, el, este es el column link y este es el column picker. ¿no? Cuando le doy clic aquí, me abre esto. Esos dos eventos también los puedo cachar. Y yo aparte le puedo decir que me bloquee la acción de SAP. Un ejemplo buenísimo que me hace poco me dijo un cliente, oye Jeremy Fíjate que mis, mis vendedores no pueden ver la lista de materiales. Yo quisiera que cuando le den clic, le les abra ya directamente los datos muestros del artículo. Es más, su licencia de SAP ni siquiera los deja. Ah, bueno, hice un sistema de validación que en este grid es el item 38 en la columna 1. Cuando le den aquí al, al, al link, cuando le den clic al link, entonces ahí mi función me bloquea que abra la ventana de SAP, es una macro. Y la macro me bloquea que se abra la lista de materiales. Es un comando que se llama block. Así tal cual bloquear. Ese comando me va a evitar que se ejecute la acción de SAP, que es abrir la lista de materiales. Lo bloquea. Y en la misma macro le dije, ábreme la ventana de datos maestros de artículo. cópiame el código del artículo y dale clic en buscar. Y tata. -ta. El vendedor ya puede darle clic y directamente se va a ir sea o no lista de materiales. No va a tener ningún mensaje de error. No va a haber datos prohibidos. Y enseguida se va a ir al dato maestro. Muy bueno, ¿no? Este, pero les decía para más detalle, este, vean esta guía donde vienen todos y cada uno de los de los eventos. Que bien, muchas gracias. Qué bueno que me dicen que no hay dudas porque. Ya, ya me echaron flores aquí. Gracias, gracias. Me voy a ir poco como pavo real después de esta sesión. Eh, aquí nos eh, vamos a ver ahora otro tipo de funciones universales. Ya vimos la de tipo mensaje. Eh, antes de, de continuar. Eh, si sí les quisiera comentar que en las funciones universales eh, ya sea en, y también en las validaciones agreguen nombres representativos luego pasa que como yo ya tienen más de casi 200 funciones yo he tenido en bases de datos datos 500 funciones y luego no me acuerdo en dónde se ocupa o para qué son este, de hecho, alguna vez de una capacitación en la que entró Juan también. Pero si te acuerdas, Juan, creó una función universal que se llamaba Juanito y luego él la tenía y no sabía ni dónde estaba ni para qué servía y ahí salía en la lista Juanito y tal cual. ¿no? Este, agreguen comentarios, todas las ventanas tienen comentarios, agréguenlos. Eh, cuando estén probando, cuando estén creando validaciones y son nuevos, yo siempre tengo un mensaje que dice si sí, funciona. Entonces, ¿qué es lo, que, lo primero que pruebo? Que mi trigger, mi mensaje, sí funciona, y de ahí le voy poniendo la condición. Y luego voy man, cambiando la condición y la, la hago más compleja y la voy agregando más cosas y la voy haciendo, la voy creando gradualmente, de tal manera que no cree yo todo y que al final no me funcione y no sé ni por dónde empezar a revisar. <laughs> Agregue comentarios en el SQL. Suponiendo que en la validación quisiera yo poner un comentario de para qué sirve, le pongo eh, menos menos. Y el comentario, y no afecta, en una macro que vamos a ver ahorita es diagonal-diagonal. Que practiquen la sintaxis del SQL. Mientras más sintaxis de SQL dominen, más complejas van a poder hacer sus validaciones. Y también que manejen la sintaxis extendida de Vivon Ahora sí, vamos, eh, ya bueno, ya vimos el mensaje. Vamos a ver otro ejemplo de función universal, es la de eh, lanzador externo. ¿Qué es un lanzador externo? Bueno, pues es una función. Aquí tengo unos ejemplos. Es eh, que me abra un archivo. Bueno, ya le di clic que me lo abre en mi otra ventanita. Me abre este archivo de nuevos ejemplos que me mandaron muy amablemente unos compañeritos. Este, aquí en los socios de negocios tengo una que de hecho está documentada en nuestra guía de ejemplos de nuestro Help Center. Que me abre Skype. Eh, no tiene un teléfono. Déjenme abro. Este, si tiene un teléfono, le digo que me abra Skype y me tome el teléfono en pantalla y lo abra. Este, o que simple y sencillamente abra, eh, aquí tengo otra, el sitio web de Voyo Mighty Entonces, cualquier cosa que no tenga que ver con SAP, cualquier otro programa que no tenga que ver con SAP. ¿Eso cómo lo logro? Bueno, voy a mostrarles ahora sí en mi añadir y editar menús. Primero el de Voyo Mighty Creo una función universal. Ahora, en lugar de seleccionar mensaje, voy a seleccionar de lanzador externo. Aquí ya tenemos los programas más comunes. Lo único que hice es que ábreme el Internet Explorer. Aquí está. Y aquí en los argumentos le puse la página. Si yo quisiera y la página la tuviera en, en algún otro lado, aquí en la orden de venta. Por ejemplo, tengo un botón que cuando le doy clic me abre el sitio web directamente del socio de negocios y no lo tengo en pantalla. Esta función universal... <coughs> perdón, esta función universal... Ay, perdón, son botones. Voy a ver la función de este botón. Eh, simplemente le puse que me abra con Internet Explorer y le dije en un query. Mi query me regresa concatenado el HTTP, dos puntos diagonal, y le digo que me traiga el campo donde está almacenado el sitio web de la tabla de socios de negocios, donde el código del socio de negocios es igual al que tengo en pantalla. Entonces puedo jugar en, 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 cualquier, en mis funciones externas con la sintaxis dinámica. Les voy a dejar esto en pantalla y les voy a pegar este query para, en el chat para que lo tengan como ejemplo. Otra función que les voy a dejar en pantalla, por si le quieren sacar el, el screenshot, es este del archivo, que me abra un archivo. Y como pueden ver, bueno, yo le seleccioné en la lista de programas que me abra Word y en automático me pone el ejecutable. Si yo quisiera un programa que no viene en la lista, nada más le tengo que dar los tres puntitos y decirle dónde está el ejecutable. Y yo en los argumentos digo, esta es mi base de datos local, si ustedes se lo van a poner a todos los clientes, que sea una ubicación en red, por favor. Entonces ahí en mi Dropbox, en mi, tra eh, eh, bueno, desde de un partner americano, Vision33, que me mandaron el ejemplo y este es el archivo que me abre, ¿no? Básicamente ahí me selecciona la ubicación. Voy a dejar estos tres ejemplos y voy a consultar las preguntas. <coughs> Me pregunta Enrique que si cuando selecciona Internet Explorer, me, sele, me refiero a Internet Explorer tal cual o al navegador web que esté por default. Bueno, es que eh, si yo le dejo web page, es que me abra la página y me va a agarrar el navegador por default que tenga la máquina. O ya si yo quiero un navegador en específico, porque ya ven que hay páginas que luego nada más están diseñadas para Explorer, aquí está Internet Explorer o le puedo mandar Chrome o Firefox que son de las opciones que ya tenemos por default. Como pueden ver, pueden abrir muchísimos, es más, son terminal server, porque ya, es más, tome la IP de la pantalla y en automático lo de lanzar y, y abra. Este, cabe señalar que eh, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, por ejemplo, un acrobat, dame la ruta y el documento, que es lo que yo hice aquí con Word, el Skype, ponme aquí a qué número voy a marcar, aquí lo único que hice fue ponerle la sintaxis dinámica del campo donde está el teléfono. En el terminar, aquí le pongo la IP address o, o, o la este, o, o ya el dominio. Ya ven que también se puede. Si quiero que abra Explorer, o sea, pero el Explorer de Windows Explorer, las carpetitas, qué ruta quiero que me abra. Este, en fin, ahora sí que dependiendo eh, de, de lo que yo voy a crear. Es aquí lo que me va a salir. Cabe señalar, si siguiera nuestro boletín de noticias y nuestras este, noticias en, en, en línea, eh, cabe mencionar que casi todos los ejemplos que estamos viendo hoy, yo la verdad ahí agregué unas cositas para esta sesión, casi todos los ejemplos que estamos viendo hoy ya está en una base de datos demo que pueden descargar desde nuestro portal. Entran a nuestra página de Volume Solutions en el apartado de marketing. Eh, hay una pestañita donde viene otros recursos y ahí viene base de datos y la pueden descargar. Está en versión 9.1 parche 5. Lo tratamos de dejar en ese parche para que aquellos que no han migrado a parches superiores o 9.2 la puedan. Pues es, ya saben que se puede hacer el upgrade, pero no el downgrade. La pueden utilizar. Si gustan descargarla, son bienvenidos. Es libre. Hagan sus demos. O si son clientes, utilícenla para jugar, para probar. Todo esto del de volume, todo esto del Skype, todo esto de las gráficas, todo esto viene. En donde, eh, en este en nuestra página de volume solutions, volume solutions, la que viene aquí, jeje, vayan al apartado que dice marketing, perdón, no lo abro porque quiero dejar en pantalla estos ejemplos, vayan al apartado que dice marketing y en marketing ahí vienen cositas de brochures y cosas que pueden descargar. Esa es en la de inglés en la que está, volume solutions solutions.com así como está aquí marketing y en marketing hay varias pestañitas hay una que dice eh, other otros ahí viene un zip de la base de datos para que ustedes lo descarguen Entonces, bájenlo jueguenlo practiquenlo con todo gusto eh, alessandro eh, Preguntas de un reporte de SQL. Ahorita que veamos los reportes de SQL te lo te lo explico. Es que me está preguntando lo de lo del tabulador que tiene un, un reporte. En unos momentos lo, lo hago. Bueno, este es el lanzador ex, externo. ¿Qué otro tipo de, de función universal podemos tener de Crystal Reports? Es extremadamente sencilla. Ya ven que me preguntaba Araceli el día de ayer, oye, ¿y puedo abrir un Crystal Report? Sí, sí, se puede. Yo tengo un reporte de ventas donde lo tengo ta, 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 ta. ventas clientes orden de venta lo tengo aquí en orden de venta tengo una función universal que me abre un cristal que de hecho me lo abre en otra ventana cosa que está padrísima si tenemos dos monitores ya no tenemos que estar haciendo malabares en la misma ventana de sap si me lo, me lo abre afuera en un monitor tengo el reporte y en el otro sigo trabajando con sap este esto como lo hice, bueno, voy a darle, si tienen versiones recientes de V1Up, ya no tienen que editar botones, sino que directamente van a tener esta función, ya ven, esta nueva que no la he traducido, go to this buttons universal function, vayan a la función universal de este botón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, le ponemos un nombre a este informe, clase Crystal Report. Recuerden, yo tengo mi máquina local, ustedes siempre tienen que seleccionar una ubicación en red. Simplemente busco mi informe. Solito el sistema me va a actualizar los parámetros que tiene. Si no le puedo actualizar parámetros. En este caso, mi informe de Crystal ya me toma en automático el socio de negocios que tengo en pantalla. Es el C2000, antes se llamaba North Thompson, luego se cambió el nombre a Maxitech y luego yo lo cambié a mayúsculas. Este, por eso es que sale así. Eh, entonces yo selecciono el reporte y aquí le digo, ok, el reporte me va a pedir el código del cliente. El valor lo puedo dejar vacío y me va a pedir el informe. Eh, antes, en versiones anteriores de V1Up, el que pedía el valor era Crystal, no salía como las ventanitas de SAP. Ahora ya sale como las ventanitas de SAP. ¡Yay! Yeah. Este, le, le estoy mandando la sintaxis dinámica, como este reporte lo estoy ejecutando de la orden de venta. En donde está el código del socio de negocios es el campo 4, aquí se lo mando. Entonces ya en automático no tengo que teclear nada. Eh, la acción le, le digo que me muestre el informe. Aquí yo le defino qué conexión a la base de datos va a utilizar y hasta puedo definir una nueva. Eh, puedo decirle que el informe me lo guarde. Me lo imprima. Si me lo imprima, ¿en qué impresora? ¿Cuántas copias? Si quiero que me lo guarde, eh, en dónde. Aquí viene la ubicación y en qué formato, PDF, Word, Excel, RTF, editable. Y si aparte cuando me lo guarde, me lo abra. Y en este caso que yo nada más le dije que me lo muestre, tengo la opción de que me lo muestre dentro de SAP. Ahí está, dentro de SAP, no puedo salir. Tal cual. O fuera de SAP, como les decía, para que sea un poquito más fácil luego para el usuario ejecutarlo. Me preguntan por ahí, <coughs> ah, perdón, si este visor ya está instalado por Volume, eh, es una función universal, Juan, ya viene incluido. Y cuando se trata del externo, también ya viene incluido. Todo lo que estamos viendo ya viene directamente con la compra de Volume. Me comentan si cuando quieren que le copie un campo al abrir un documento, aquí es donde se configura. Cuando se copie un campo al abrir un documento. Este Sandra, perdón, no entiendo muy bien la pregunta. Ah, ok, no, esto está en la macro. Ya ya decía yo que, que al duplicar y eso, ¿verdad? Que preguntas hace un ratito. No, esto es ahorita en las macros, ahorita lo, lo muestro. Sí. Eh, Irene, eh, sí, te lo mando. Nada más eh, me pregunta por el link para descargar la base de datos. Sí, se los mando en un ratito. Nada más, por favor, déjenme continuar con los temas porque ya estamos otra vez un poquito apresurados de tiempo, con todo gusto. Muy bien, entonces, como pueden ver, la función universal de Crystal Reports también es muy sencilla. El Crystal lo generan ustedes. Tiene que estar en un, guardado en una carpeta compartida. No, no, se guard, no se toman los que están guardados dentro de la base de SAP. Si no es una carpeta compartida en el servidor de preferencia que ustedes crean, ahí le ponen la ubicación compartida. Los usuarios tienen que tener permiso de acceso, por supuesto. Este. Le podemos mandar los parámetros o podemos hacer que lo pregunte, eh, que lo guarde, que lo imprima el formato de cristal. Obviamente el cristal lo crean ustedes. Es una herramienta de SAP. Nosotros lo único que hacemos es mandarlo y llamar. ¿okay? Este. Y bueno, en el campo de las variables o parámetros, todavía puedo definir, como les decía, que me salga la ventanita, ahora esto es nuevo, que me salga la ventanita de SAP y yo le puedo decir, si no se lo quisiera mandar, que aquí salga el interlocutor comercial y le pongo acá en lugar de 400, le pongo este, esto es nuevo, muy, muy nuevo. Le pongo que sea un, un parámetro que se ejecute dentro de SAP, ¿no? no de Crystal. Y ahora me abre la ventanita de SAP con el filtrado de los socios de negocios. Entonces, sin importar a quién tenga en pantalla, yo le estoy mandando, hasta ahora ya me sale otro socio de negocios para meter Technology. Pero bueno, creo que se ve más bonito si, si le dejo que lo tome en automático, ¿no? A lo mejor yo le puedo decir a mi reporte, oye, tómame en automático el cliente, pero agrego parámetros en el reporte que sea la fecha y la fecha que sí la pida. Los parámetros, me preguntan por ahí, sí, sí pueden ser los, los tokens de SAP. De hecho, nuestros formatos así están, Juan, los que tenemos por defecto. Este, es el Object ID, el Language, el... Um, el Docky también. To, todos los tokens de SAP también aplican para mandarlo como parámetro. Me preguntan cómo activé la ventana de variables o de parámetros. Habilité este botón, o bueno, le di clic a este botón. Recuerden que solo funciona con las últimas versiones de v 1 Juan me pregunta que si el parámetro puede ser un query. Sí, nada más que en ese caso no vamos a usar las variables aquí del de, de, de wizard, sino ahí Crystal mandaría la ventanita de Crystal, Juan, que también pregunta. ¿Puedes cambiar la etiqueta del parámetro? Claro que sí, me preguntan por ahí. Le puedo poner aquí en donde dice indicación. Digo, este es el origen, esta es la tabla, pero aquí en indicación le pongo socios de negocios y demás, y ahí cambian el caption o el... La, la tecla. A ver, denme un minuto, creo que no se me pasa ninguna pregunta. No. Muy bien. Estas son las funciones universales de tipo Crystal Reports. Muy buenas, ¿no? Lo pueden poner donde quieran. Y también pueden crear su multibotón para ejecutar varios reportes de Crystal. Ahora, muchos han solicitado por esto. Este, es, también podemos... Hacer funciones universales de tipo SQL. Estas funciones, pues es básicamente, si el query funciona en el query manager, va a funcionar aquí. ¿eh? Esto es como que la regla. Si el query manager no lo soporta, no lo podemos poner aquí. Es una función universal, como les decía, donde le podemos dar un poquito más de formato, lo podemos convertir en una gráfica, podemos abrir diferentes tipos de documentos en el mismo grid. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, precisamente les voy a mostrar este ejemplo. La ventaja de esto es que lo podemos agregar una función universal, ya saben, desde cualquier botón, desde cualquier menú, desde cualquier ventana. Este, aquí, por ejemplo, tengo un reporte de ventas, que no me sale nada, porque este no tiene valores. O se me hace que tenía yo que cambiar algo por ahí. Mejor en el de socio de negocios. Okay, ahí está. Ah, ya sé por qué. Es porque tengo esta misma función en dos botones y o me salía aquí o me salía acá. Este, bueno, este reporte de ventas, por ejemplo, les voy a mostrar mi query o bueno les voy a mostrar mi función. Creé una función universal de tipo informe SQL. Aquí si sí tienen que estar familiarizados con SQL y sí sí les voy a poner el query aquí por si lo quieren hacer. Este query me devuelve tanto las facturas como las notas de crédito. Si vamos a involucrar, Noemi, esto va especialmente para ti porque le estás preguntando, si vamos a incluir diferentes documentos de un cliente, de hecho Nancy, tienes un cliente que agregó tanto facturas, notas de crédito y órdenes de fabricación. Si van a abrir diferentes tipos de objeto, en este caso sean dos Union All, tenemos que agregar en el query el número de objeto. Ya sea con, con la variable o con el parámetro directo, el de la orden fabricación no viene el campo en la tabla, entonces se mandó el 222. Y se manda el número interno del documento, que en este caso es el doc entry. ¿Ok? O sea, tengo que mandarle al informe el doc entry y el número y el tipo de objeto. No importan, no se preocupen, no se va a ver en el informe si no quieren para no complicar a los usuarios. ¿Qué creen? Y muy bien. Yo le pongo un título, le pongo un tamaño por default. Cuando me lo abra, me lo abra de cierto tamaño. Eh, básicamente pego mi query y todo lo padre está en el asistente y toda toda la magia está aquí. Aquí yo le puse ah, de entrada cámbiale eh, los títulos. Aquí viene, aunque yo no ocupe alias, se fijan. Aquí me regresa el object type y aquí yo le puse object es para cambiar los los títulos. Si quiero agregar flechas de enlace, aquí ya vienen como que las tablas principales. O una opción muy padre, nueva, es el multi-target. ¿Ok? Esto es lo que tienen que hacer para que salga una flecha de enlace que abra diferentes tipos de documentos. Si es de tipo multi-target, aquí van a tener dos columnas. Rasmus les puso un nombre como que muy largo. Multi-Golden Arrow Object Tag Column. ¿Ok? Bueno, si es un multi-target, un objeto múltiple, una flecha de enlace con múltiples objetos que va a abrir, en la primera columna esta de multi-golden R object type column, le voy a poner en qué columna está el objeto. El objeto está en la columna 4, si yo cuento aquí, 1, 2, 3, 4. La cuarta columna de resultado de mi query es donde está el tipo de objeto. Y la siguiente columna es donde está, si yo le pongo el nombre, primary key column, donde yo le pongo el dato maestro o el número interno del documento que estoy trabajando. Entonces ya con esto, ah, y aparte hay una nueva columna que se llama ocultar. El, el, el número de objeto y el, y el tipo lo necesito para mandárselo a esta configuración, pero no quiero que el usuario los vea. Bueno, entonces activo la columna de ocultar. ¿Okay? Es muy importante que agreguen eso. Y bueno, ¿qué otras funcionalidades de formato tenemos? Que los totales vayan hacia la derecha, ver una columna total, por ejemplo, este campo de referencia es editable. Es editable en el formato, ¿eh? no en el documento, no edita nada, no es una interfaz. Es para que si lo quiero exportar a Excel antes de editarlo, antes de, 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 de pasarlo a Excel, edito algo. Y tengo un campito de búsqueda que luego les explico también para qué es. Yo les, les voy a dejar esto aquí tantito, voy a leer las preguntas. <laughs> gráficos gráficos ahí voy ahí voy es que este este tema de las flechitas estuvo muy solicitado ayer cristóbal me preguntan por ahí eh, eh, edwin no importa no te preocupes entraste un poco tarde estoy grabando toda la sesión si sí, hasta con mis comentarios tontos eh, todas las preguntas las leo las respondo no las respondo por chat Todas las sesiones se están grabando y se van a subir a nuestro canal de YouTube, al cual, por cierto, se pueden suscribir para eh, eh, que estén la, las sesiones grabadas. Me preguntan cuándo estarán disponibles. Eh, yo creo que a más tardar el viernes. Bueno, o sea, tardan dos, tres días. Eh, yo paso el link a la administradora de la página. y Le digo, oye, por favor, este, súbenme estos videos a, a nuestro canal. Y ya esta persona los sube. Voy a tardar como tres días en... En subir cada video. O sea, por ejemplo, el del viernes va a estar como por el miércoles. ¿ya? Por ahí me pregunto. Y ni modo, se tendrán que aguantar los videos con mi melodiosa voz. <coughs> sí, ¿verdad? Y luego con gripa, ya me imagino. Eh, me pregunto por ahí, no del reporte de SQL, el ejemplo de rellenar una tabla de SAP? Eh, perdón, Alessandro, ¿te refieres a un objeto nuevo que se rellenaba solo? Sí. Mira, te lo puedo mostrar, pero no voy a entrar al detalle porque eso es una capacitación todavía mucho más avanzada porque son macros condicionales. ¿eh? Este, eso nada más te lo menciono si gustas al, al final. Y lo vemos ya después que tengamos esa capacitación. Sí, sí, sí. Pero te lo muestro en pantalla, puedes sacar tu screenshot y de ahí estudiarlo por, por, lo, por lo pronto. Perfecto. Muy bien, ¿alguna duda aquí de la... Eh, Función universal de tipo query. Yo creo que lo complicado es hacer el query, la verdad. Pero si ya tenemos el query, si entendemos un poquito de, la, de los objetos para utilizar esta funcionalidad, aquí es nada más cambiar título, poner formato. Aquí hay una, hay una, en cuanto a formato hay una opción que se llama agrupar nivel por la columna 1. La primera columna es la que dice factura o nota de crédito y es la, por eso sale aquí expandido si quiero que al ejecutar el reporte salga agrupado pues este o sea no, no salga así expandido lo único que tengo que hacer aquí es agrupado esta opción de banded row color es para que vean para que se vean que cambia la fila y no se nos confunda fix call count es para que si tenemos un reporte con muchas filas ya ves que ya ven que nuestro query manager al hacer hacia la derecha nos oculta todo entonces yo quisiera que siempre se siguiera viendo el tipo de documento el documento y la referencia si yo, si yo tuviera más columnas, aunque haga hacia la derecha, estas columnas van a quedar fijas, como en Excel, que ya ven que hacen hacia la derecha, pero la del inicio, las primeras columnitas las dejé fijas, pues esa es, esa es la, la opción. Si yo quisiera agregar un botón a actualizar para que le esté dando clic y refresque, en lugar de salirme y volver a empezar, le pongo aquí que sí se actualice, un botón que actualice. Y si quiero agregar estas funciones o estos reportes a nuestro widget, ahí en nuestro tablero que trae SAP, eh, lo puedo hacer, ahí en el widget mando a llamar la función, tengo que tener habilitado el cockpit y eh, le pongo que se actualice cada, no sé, cada 60 minutos, entonces el reporte va a estar en nuestro widget de nuestro cockpit y va a estar autoactualizándose. Entonces, si es un reporte de ventas, ahí va a estar ejecutando, ejecutando, ejecutando. Nada más, por favor, no le pongan cada cinco cada 15 segundos, porque se imaginan si tiene una base de datos muy grande, todo lo que lo van a alentar. Wow. Muy bien, esto en cuanto a los reportes. Y bueno, una funcionalidad más que les quiero mostrar antes de pasar a las, a las gráficas y que Cristóbal se me infarte, es de que eh, aquí tengo un reporte de artículos, pero supongamos yo le cambio la cantidad a este y le doy doble clic. Como pueden ver, me lo agrega a mi grid. Entonces, si yo quiero crear un reporte de los últimos productos con la presentación que me compra el cliente, le doy doble clic y puedo, de hecho, seleccionar varios. Me los pase a la, al grid que estoy trabajando. Ahí mismo, en mi función universal, hay un campo que se llama Metadata, donde yo le mando con sintaxis dinámica, le digo, cópiame la columna 1 del reporte al campo 38.1. La segunda columna, la descripción no me interesa, dejo en blanco y separo todo por punto y coma. La tercera columna, que es la cantidad, sí si me interesa, cópiala. Le mando igual la sintaxis dinámica del campo destino. Ese es como el, el, el destino que lo va a pasar. Perdón, ahí me preguntan el link para los videos. No lo tengo, todavía no existen. Este, se van a subir al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, ahí le ponen... Eh, eh, capacitación en español y van a salir o si se suscriben al canal de YouTube cuando yo los agregue o bueno cuando los agreguen les va a llegar una notificación que se agregó un nuevo vídeo y ahí lo pueden ver este hasta que se suba a youtube youtube nos va a asignar la liga por eso es que no no la tengo disponible ah, perdónenme antes de pasar al último a la última tipo de función si no cristóbal melincha <laughs> Quizá le está súper difícil esto de, 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 de las gráficas, ¿eh? Por ejemplo, le doy clic. De hecho, este reporte es exactamente el mismo query que les acabo de mostrar. Eh, ¿Cómo lo convertí en gráfica? Voy a abrir la función. Ah, bueno, no, no es el mismo, pero me, me regresé el, el, la fecha y el total, pero trae facturas y notas de crédito. Lo único que hice es que en el visor, en lugar de grid, le seleccioné gráfica. ¿Ok? Ese es el único cambio en cuanto a la función que hice. Y cuando le damos clic a nuestro botón la primera vez, ahorita porque ya tengo definidos valores, cuando le damos clic al botón por primera vez, me va a abrir este diseñador. Como pueden ver es... Muy intuitivo. Es un diseñador de gráficas de Microsoft. De hecho, lo que invocamos. Este que, que instalamos ya con V1UP. Con Está bastante padre, ¿verdad? De hecho, acaban, si actualizan Windows, con todo el temor del mundo, por cierto. Pero si actualizan Windows, la versión anterior este, tenía una interfaz un poquito más difícil. Esta ya es mucho más sencilla. Este, los videos, de hecho, que están en YouTube estaban con la interfaz anterior, los damos a actualizar que ya cambió y está súper padre, ¿no? Entonces ya vengo acá, es hasta un wizard ahora, ¿no? Entonces yo le digo, ah, va a ser un gráfico de barras, next. Ahí me muestra, le puedo cambiar como que los tonos, eh, las gráficas, los colores, le doy next. Sí, sí, es compatible con Office 360, por ahí me comentan. Este, es que es de Windows, no es de Office, este complemento a Araceli, y nosotros lo instalamos. Eh, Aquí en las series, va, vamos a, a, a eliminar lo que salga por defecto. La serie es, pues ahora sí, como que los ejes, la, la serie donde va a sacar la, la información. Doy de alta una, una serie nueva. Solito, no, no voy a cambiar nada. Aquí. aquí sí viene en inglés, pero no voy a cambiar nada. Le voy a dar siguiente. Y aquí en datos, bueno, aquí ya me salen datos porque ya ejecuté el reporte y me trae valores. Aquí, de hecho, puedo ver todos los resultados que me está devolviendo mi query. Entonces aquí en ligar series, yo le voy a decir ah, mira aquí están los argumentos. En los argumentos, eh, yo le voy a decir que aquí me tome el, el, el es una fecha. El argumento, digamos, es el texto. Si yo quisiera, por ejemplo, una gráfica que me dijera, no sé, todos los clientes y los totales, entonces el argumento, o sea, digamos, el valor texto o el valor base para el cálculo es el, el cliente en este caso es la fecha que es de tipo fecha aquí viene y en la escala ya ya el valor que va a sumar porque aquí mi query me devuelve todas las ventas o sea todas las facturas y todas las notas de crédito no estoy ocupando ningún zoom ni nada en query es como vieron me devuelve todo el listado de, de facturas entonces aquí mismo yo le dije ah bueno pues sí sabes qué pero pues es un número eh, y, y es, un, es un, el valor del, del doc total. ¿Y solito la gráfica me lo va a sumar? ¿Ok? De hecho, bueno, aquí ya vienen, si la doy next, ya vienen más opciones de, de cambiar el layout, de cambiar el, el color. Ahí está mi resolución. Este, si lo quiero de gradiente. Tachado, se ve como medio feo. La verdad he de, he de confesar que sí soy muy buena en estas cosas, pero en cuestiones de diseño, ¿por qué creen que mi reporte se ve tan feo? <laughs> en cuestiones de diseño, la verdad soy un cero a la izquierda, por eso no soy diseñadora gráfica, soy ingeniero. Entonces, todo lo que quieran de lógica de queries, muy bien. Este, pero pues aquí está el, el, el sólido, ¿no? Eh vamos a cambiar de color, a ver si aceptan sugerencias, vamos a dejarlo ahí le doy next, ya todo lo demás que viene ya sería cuestión de que lo busquen ahí por, por default eh, en la liga de Microsoft les puedo pasar la liga del asistente de gráficos y me mandan un correito, les mando la liga donde pueden ver manuales de, de Microsoft donde vienen esto más a detalle, como quieran, nosotros vamos a actualizar nuestros videos con lo más relevante de todo esto, para que no tengan que chutarse todo el manual, manual de, de gráficos que, que tiene Microsoft este, el panel por defecto, bueno, en fin, total, mientras pasen de la etapa de datos y seleccionen la apariencia, ya le pueden dar finalizar en ese momento. ¿eh? Ya todo lo demás, de aquí en presentación de aquí para abajo, que son los demás pasos del asistente, es ganancia. Eh, hay un par de preguntas. No afecta si está Active Directory. No, Arcelie no debe de afectar porque este, ¿cómo se llama? Tú como configurador. Tú ejecutas tu report, o sea, pones la función universal, pones tipo gráfico y lo ejecutas tú por primera vez. Ya una vez que se ejecutó el asistente una vez, porque te fuerza, ya la siguiente vez que lo ejecuta el usuario, ya va a agarrar los recursos locales de la máquina y lo va a abrir. Entonces no, no necesita ni, ni que lanzar este, este producto externo, que como puedes ver está fuera de esa El asistente, eh, bueno, en mi caso, como yo ya tenía creada mi gráfica, Ok, me sale así. Me fui aquí a clic en diseño y en el designer que pueden venir en cualquier momento y editarlo. Solo que la primera vez que lo ejecuten, Alessandro, les va a salir forzosamente. Se puede hacer otras operaciones además de sumas. Sí, Sí Juan, sí se puede. Nada más que hay que entrar a las eh, opciones de las demás pestañitas avanzadas. Me pregunta si se puede hacer un drill down al elegir, por ejemplo, año y mes. Sí, Juan, pero esto no es en las gráficas, sino que es en la configuración de tu SQL. Aquí le vas a poner en tu query un where y en las variables vas a utilizar la, la sintaxis de, de SAP. Les decía, si funciona en el query manager, funciona aquí. Ya ven que en el query manager eh, las variables o los parámetros se dan aquí. Le pongo el parámetro acá, uso el asistente, y lo vamos a preguntar antes de ejecutar el reporte. De tal manera que el query se ejecute y ya únicamente el reporte se manden los resultados para verificar. Me preguntan cómo andan el consumo de recursos. No me han reportado ningún problema, Cristóbal, porque como de entrada no estamos utilizando el. el si te fijas, yo no tengo el CUTPIC, yo no tengo el integration instalado en mi máquina. Ni el cuplico habilitado, entonces, pues es el query tal cual, es lo que ocupa recursos. Si tu query es muy sencillo, ya al graficarlo realmente es, es nada, ¿no? Este, y la otra es de que, ah, bueno, en el sistema de validación se me pasó a mencionarles. Hay un evento que es cuando v 1 termina de cargar, que es prácticamente cuando termina SAP. Estaría padrísimo que aquellas personas de, de, de dirección. Si sus equipos no quieren que se alenten con el CookPick, si no quieren conectar al Integration, si no quieren publicarla en red, estaría súper padre que utilicen mejor, eh, desactiven el CookPick, eh, activen el evento de que cuando V1Up termine de cargar este, y manden a llamar las funciones universales de los dos, tres reportes principales para que cuando la persona abra sesión, se le abran sus dos, tres gráficas de reportes de ventas. Cristóbal eh, Yareli algún día pidió esto y no era posible, entonces estaría muy padre que se pusiera, pudiera hacer con volume eh, Me preguntas cómo agregué la gráfica. Eh, bueno, ya que se abre el diseñador, lo único que hice es eh, seleccionar aquí en el tipo de gráfico para que me lo mande llamar aquí en la función universal en View Type es Chart. Si tienen una versión vieja de v 1 lamentablemente no van a tener esta opción. Por favor. Háganla. Si ustedes también son clientes de nuestro CRM para Outlook, estos reportes, como pueden ver, se pueden agregar a Outlook para ejecutarlos y hasta pueden definir diferentes grupos de permisos para que, dependiendo del usuario, lo vean. ¿Funciona con HANA? Sí, sí funciona con HANA Cristóbal, nada más que aquel el query que va aquí es sintaxis HANA. Eh, esto de Microsoft es el asistente. Sí, es un complemento de Microsoft que nosotros tenemos ya licenciado como parte de V1UP. Se puede hacer drill, drill down en los dashboards. Estos son reportes de gráficas, Elena, pero en la versión de dashboards. Por ahí tengo una presentación que les voy a. Eh, uh, no voy a, a dar la demo. Porque les confieso que soy nueva en ese producto, literal, lo acabamos de promocionar y de lanzar esta semana. Eh, en el tema de los dashboards, sí les voy a poner la presentación que, que me mandó Erasmus. Ahí sí es otra herramienta y ahí sí puedes hacer drill, drill down. Ahí sí le vas a poder hacer doble clic y si por ejemplo quieres ver lo del 2007 o lo del 2006, le das doble clic y te abre otro, otro reporte. Este no, estos son gráficos sencillos. Dicen que es una competencia para Business Objects. Bueno, no fue tal cual. Este, si acaso para Lumira, ¿eh? Para Lumira, sí, sí. Ya con los dashboards que vamos a tener, si sí, sí, sí la hacemos, si sí la armamos. Este, este, es, este es un complemento sencillo, son gráficas sencillas, queries sencillos, ya para cosas de... de de demográficas, con, con otro tipo de barras, con, con mapas, ya ven que los dashboards son mapas, son drill downs y demás, eso ya va a venir con el módulo de dashboards, que ya son gráficas más avanzadas. Esto lo queremos y lo vamos a seguir manteniendo, porque sabemos que hay clientes que dicen, yo quiero una grafiquita sencilla, no soy un usuario avanzado, me quedo con esto, y ya para otro usuario que está un poquito más metido en dashboards, lo pueden hacer como más complejo. Y bueno, como comentario final, eh, perdón. Sí, eh, como tú mencionas, Cristóbal, hay clientes que ya ven que SAP agregó muchas cosas en HANA, muchos gráficos, muchos drill downs. Y ustedes a lo mejor no quieren migrar a HANA porque están muy contentos con SQL. Es una gran ayuda para que se puedan hacer ese tipo de cosas que SAP ofrece en HANA, pero que en SQL no. Entonces, de hecho, el martes tengo junta con los de SAP. Espero que no me digan nada de eso. Y por favor. Negaré, ya sé que está grabado, pero negate, negaré cualquier comentario de Lumira y de Business Subjects hecho en esta presentación. Y muy bien, eh, como último, hay dos funciones universales más. Esas no las vemos a detalle en esta sesión. <laughs> Perdón, una de ellas es la macro. Eh, las macros son funciones universales que son comandos que me van a ejecutar en automático cosas. Eh, en Zap. Eh, la sorpresa que yo les tenía para aquellos que son usuarios es de que si ya tienen la última versión, el editor de macros está mucho más bonito, ya les marca errores, como pueden ver, cambia colores, si no cerramos un paréntesis ya nos, se va a ver de diferente color porque no lo reconoce. Es un editor mucho más agradable que el bill cuadro de texto. Y para futuras versiones, este editor va a ser de la misma manera en todos lados donde usemos. Condiciones, por ejemplo, en los line loops, en las validaciones, ya ven que es un build cuadro de texto, ahora ya no, ya también nuestras sentencias de SQL podrán venir así bonitas y de colores. Aparte que las macros, cuando yo las abra, déjenme abro una macro que tenga por aquí, es más, aquí tengo una macro súper sencilla. Tengo una macro que al abandonar el campo en automático me ponen mayúsculas el valor por aquello de que los clientes siempre capturen como debe de ser sus, sus, sus valores. Se las voy a mostrar. Esto es para hacer más grande el socio de negocios. La es una función universal que le puse que al abandonar el campo, al, al, ya, al que ya, el, en el momento que abandonan el campo de nombre del socio de negocios, esta macro. Es más, hasta aquí viene la sintaxis. Ya si, si no agarré un comando bien, ya no se pone en azul. Eh, hay comandos que pueden agarrar de una lista. Ya viene una lista aquí más, más fácil. Estos comandos son cosas que ustedes pueden programar que se hagan de manera automática con V1UP. Eh, ¿Qué se puede programar además de esto? Eh, otro ejemplo de otra macro es de que. Dependiendo del socio de negocios y su saldo, me ponga de color, me cambie el color la macro, tiene un comando que cambia de color un campo, entonces si tiene límite de crédito disponible que salga en verde y si no, que salga en rojo, entonces si necesidad de hacer un mensaje de pop-up, puede hacer condiciones. Este, eh, en otra macro que, que siempre damos en las capacitaciones ya más avanzadas a consultores, es de, por ejemplo, en esta llamada de servicio. En lugar de que yo tenga que ponerme, eh, darle clic en costos, detalle de gastos, documento nuevo, devolución, etcétera, etcétera, le doy clic, perdón, le doy clic aquí hasta macro y la macro en automático sin yo dar más clics. Se fijaron yo nada más di un clic en una devolución y la macro ya tiene todos los comandos. Todos los comandos, para que eh, los comandos son muy intuitivos, vienen en inglés. De, bueno, yo aquí guardo una variable, pero da un clic en el campo tal o en el, en el objeto tal. Se fijan, hay que saber muy bien la sintaxis dinámica. Da un clic, el set es poner un valor en este campo, el valor tal, eh, el cierra, eh, el que les decía del block es bloquear, este limpia ciertos campos habilita, deshabilita, muestra, oculta este, pone mayúsculas en minúsculas con la primera letra como mayúsculas el color de, de fondo de letra. En, eh, lo que comentabas juan de los mensajes aquí está que sean dos botones y dependiendo del botón es la o los, los, la función universal que va a ejecutar, eh, el buscar, el que abra otra función universal, que mande a llamar una función de print and delivery que veremos mañana, que mande una combinación de teclas, este, que ponga el foco en un campo, que dé un doble clic, que transfiera un valor de una ventana a otra. Esta es la que, la que preguntabas, creo que eras tú, Sandra. esta es la función universal que vas a hacer para abrir una ventana. Tú agarras y, por ejemplo, le dices una macro, es un activate, y le mandas el, el ID del menú, del módulo que quieres abrir. De ahí con un transfer, le mandas el valor del dato origen y el valor del dato destino en la ventana. O sea, el campo 4, copiámelo al campo 4, si sí, es el mismo tipo de documento. Y copiame la referencia del campo 14 el campo 14 este, y demás. Esto es el, el que utilizas. Este Sandra, que, que preguntabas al, hace un momentito, el eh, único que hay que aprender es también hay una guía en el centro de ayuda donde vienen todos y cada uno de estos comandos y para qué sirven. Entonces, como pueden ver, bueno, de entrada eh, hay, un, hay un comando, hay un asistente que pueden ejecutar donde seleccionan y les, les explica aquí mismo, se en inglés, que les dice para qué sirven, qué argumentos manda, para que ya lo llenen aquí más sencillo. Este, pueden habilitar el modo debug para que la macro se vaya paso por paso y vayan viendo si tienen un error. Y les haga lo que ustedes necesitan. Las macros sí sí funcionan igual, ya sea que utilicen cliente local o terminal server, Araceli, porque está ejecutando dentro del cliente de SAP. Entonces no importa cómo se ejecute el cliente, van a funcionar. Se pueden, las macros se pueden ejecutar ya sea con un botón. Finalmente son funciones universales o pueden ser de manera automática, como yo lo tengo aquí, que yo le digo, el usuario ni se da cuenta, ¿no? Yo tengo un evento y le digo, cuando salga de este campo, solito la macro cambia el, el, el tipo de, bueno, el, el de mayúsculas. Juan Carlos es nuevo, te comentaba, es de nuestros más, de nuestros últimos y más recientes releases. Si nos siguieran en las redes sociales, como les digo, ya hubieran puesto, que ya hubiera publicado yo la imagen, notificando que se veía bien bonito y que, por favor, se actualicen, verdad? Pero por lo que veo, no nos siguen, muy mal. A veces hasta tu regaño te tocó. Este. Y si sabemos ya configurar las macros, hay otra cosa que podemos hacer llamado line loops. Estos Line Loops es para que ejecutemos macros, ya sea a nivel fila o a nivel cabecera o al final. Este eh, Line Loop es ya una de las funciones más avanzadas. De hecho, la verdad es que no damos soporte eh, a través de nuestro portal de Line Loops. Eh, eh, como ya es algo ya mucho más avanzado, si sí les pedimos que, bueno, si quieren que los apoyemos con esto, pues sí es con, con horas adicionales, al igual que las macros, porque como pueden ver ya son temas ya más avanzados, eh, más de configuradores ya un poquito más expertos del perfil de consultor. Eh, un ejemplo de un line loop es el que les decía, aquí en el orden de venta, le doy un clic y me abre una solicitud de transferencia y hasta me la creo. Es más, debí dejarlo ahí que no me la creara, que me la dejara en pantalla. Porque si no luego ni la veo. Ahí está. Me copió el código del socio de negocios. Me copió, bueno, me puso los valores de los almacenes y me copió todos los artículos y cantidades que tenía en pantalla. Este, este Line Loop lo que hace... tiene varias funciones. Este. Una de ellas, aquí por ejemplo tengo un Line Loop que en automático. En automático. Este va cuando yo voy a agregar un, un artículo en ese momento el line loop va fila por fila. Me preguntaban ayer a la si se podía hacer revisiones de línea por línea. Si sí. el line loop lo que hace es que una función universal o una validación, hagan de cuenta que es una combinación, va a ir línea por línea, ya sea ejecutando algo, calculando algo o lo, lo va calculando y lo pone al final, como aquí. Y si se fijan. La cantidad solita se calculó, son 59 productos los que le estoy vendiendo al cliente y se llenó solo este campo. O que vaya y que repita una función universal dependiendo de la cantidad de líneas que tenga en un grid. O también, Alessandro, lo que comentabas, ese nada más lo voy a mostrar. Tengo, eh, eh, este objeto lo generé, es, lo hice para una, una capacitación avanzada, consultores. Eh, Pensado en un cliente que ellos capturan, ellos embarcan, mandan al cliente, pero ya una vez que se creó la remisión, la entrega, va el de calidad y validad, que si empacaron bien, que si está en los palets, que el producto va en su cajita, que no está dañada, que está funcionando bien, y eh, entonces ellos tienen que llenar ciertos valores, ¿no? Y tienen un formato. La problemática del cliente es que aunque agreguen campos de usuario a la entrega no se puede modificar porque es un documento que cierra todas las líneas al momento de creado. Entonces yo aquí inspirado en eso, esto es en base a facturas, pero yo le dije, ¿sabes qué? Aquí, eh, bueno, mis, mis alumnos en la capacitación era de que le dieran doble clic, buscaran un documento, lo seleccionaban, le copiaba el dato del cliente, el código y demás, y aquí copiaba el número de, de factura, y cuando le daban aquí copiar de... Me decía, ah, mira, esa factura tiene cinco productos y la macro va y me va agregando los productos en la pantalla. Entonces, de tal manera que esto quedaba ligado a esta factura, desde la factura había un botón donde le daban clic y le daban formato de calidad y ya lo podían consultar o lo podían imprimir o les abría directamente este objeto. Como pueden ver, con v 1 más allá de poner un campito obligatorio, más allá de cambiar el formato de la ventana, pueden hacer muchos módulos y muchas cosas buenísimas que pueden ayudar mucho al cliente sin necesidad de desarrollar. Yo esta macro, eh, voy a mostrárselas, esta ya es una macro mucho más avanzada en otro tipo de capacitación, eh, es una macro que es como un ciclo para aquellos que conocen SQL, donde yo le digo, a ver, primero cuéntame cuántas filas tiene la factura en tabla de facturas. Eh, ponme un contador y, y, por, y ahí tengo ahí mientras el número del contador sea menor al, al número de filas, B, y en cada fila agrégame una línea y ponme el valor del artículo. Y todavía si yo quisiera aquí yo le había puesto que me trajera la descripción y la cantidad, lo comenté, no me acuerdo por qué. Y de acuerdo a la cantidad de líneas, guárdate y sobre eso pues sigue trabajando. Me pregunta Mari Carmen si esos reportes se pueden visualizar en el CRM de Boyon sin el cliente de SAP Business One instalado. Es correcto, Mari Carmen. Sí, este, el CRM para Outlook se vende por separado. Es un producto independiente de v este, Nos estuvieron pidiendo agregar muchos reportes. Lamentablemente, eh, SAP no nos deja ejecutar sus reportes ni sus queries desde herramientas externas. Yo creo que por aquello de la privacidad y derechos de autor. Este, entonces lo que hicimos fue, bueno, para que el usuario pueda ejecutar reportes, lo que hicimos es que desde los reportes que creamos como funciones universales las pueden agregar a Outlook. Tienen que tener al menos eh, lo básico de licencias para que las puedan generar, pero ya con eso todos los usuarios del CRM para Outlook pueden agregar sus reportes y se va a ver exactamente igual como lo vemos aquí con grids, con gráficas. Y todavía en el CRM para Outlook pueden arrastrar y, y agrupar y se va expandiendo. O sea, tiene todavía otras funciones muy interesantes. Entonces, Alessandro, para que veas que cumplí mi palabra, te dejo mi ejemplo de cómo, de cómo hice esta funcionalidad. Por ahí tenemos otro cliente que no puede entrar hoy, Martín de, de Riken. Este, Martín por ahí tenía la necesidad de que desde un objeto se imprimiera un formato de código de barras. Este, por ahí el objeto. Eh, eh, lo que hacía el, el objeto ya lo cerré. Perdón. Ya voy a terminar, se los prometo. Estoy recuperando un poquito el tiempo de que empezamos un poco tarde, porque una compañerita estaba terminando otro webinar en Australia. Este, ese objeto, bueno, pues ellos hagan de cuenta que tienen un grid, pone la fecha, el cliente y empiezan a pistolear el número de serie de los artículos. Crean el objeto y luego le dan clic acá, mandan a llamar su formato de cristal e imprimen sus códigos de barras con códigos bidimensionales y todo. Padrísimo, ¿no? Eh, otro cliente, JetCare. Eh, ellos son una empresa muy, muy grande en Estados Unidos que se dedica a todos los avioncitos en los que nos subimos aquí en México. La gran mayoría de las empresas, JetCare les hace los análisis de qué estatus están. Obviamente creo que no han ido con los de Vivarobus. Pero... Eh, Jetcar lo que hace, eh, este ejemplo fue basado en ellos, esto solo se simplemente. implementé en la llamada de servicio tienen un muchísimos campos de usuario de todo el dato de los aviones ellos me decían, Yaremi, es que al momento de hacer un pedido o una factura, yo quisiera que todos esos campos de usuario se copiaran, porque si yo lo hago a mano o sea, ponle que ok, sí yo me voy aquí manualmente, le doy detalles de gastos y le pongo eh, documento nuevo y le doy entrega lo de hoy pedido y demás este, sí, pero no me copia los campos de usuario y no quiero estar dándole clic a muchas búsquedas formateadas. Entonces le puse una macro que hace todo esto que vimos ahorita y que además llena todos esos campos de usuario con los datos del avión, con los campos de usuario que tienen en su llamada de servicio. Entonces, bueno, eh, creo que como pudieron ver, V1 Usability Package no es una herramienta que nada más sirva para poner bonita una pantalla y luego me dicen que ya lo hace SAP. Como pueden ver, tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y muchas veces me dicen, ¿qué se puede hacer? Yo te diría, híjole, mejor dime qué necesitas y es mucho más fácil que, que yo te sugiera. Obviamente ya tenemos algunas cosas basadas en ejemplos de clientes que les podemos sugerir. Tratamos de documentarlas, de ponerlas como ejemplo. De, de hacer videos, de dar presentaciones. Por favor, síganos. En verdad hay mucho material en línea. Si ustedes son clientes, síganos para que con cada versión estén al pendiente de lo que ustedes pueden hacer, de lo que pueden, para que vean que valga la pena ese mantenimiento que ustedes pagan. En verdad, nos esforzamos mucho en que las cosas de la comunidad, las cosas que nos piden, las agregamos a, a B1UP. A todos nuestros productos, pero sobre todo a, a B1UP, que es el que más clientes tienen. Eh, tiene mucho, muchas cosas que pueden hacer, que pueden ahorrar, que, que evitarse errores, que, que cambiar campos, que ahorrar trabajos, implementar cosas nuevas, darle, sacarle la vuelta, como decimos aquí en México, a SAP, de cosas que no puede hacer y que sí se pueden hacer con V1UP y sin necesidad de un desarrollo. Entonces, este, si hay algún comentario, algo que quisieran compartir es, es bienvenido. Este. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos días para ver P1UP. Este, si quieren ver más detalles de macros, hay guías en nuestro Help Center. Esto ya es más, se da más en capacitación de consultores, pero hay guías, hay videos. Rasmus tiene cinco videos tan solo de las funciones universales de, de, de macros, que pueden ustedes ver también de Line Loops, donde los explica más a detalle. Este, y pues muchas gracias por su participación. Disculpen el tiempo extra y nos vemos el día de mañana para hablar un poquito de o bueno, para hablar mucho de B1 print and deliver.